¿Qué onda? bienvenidos a cef aquí estamos para comenzar una nueva edición esta picante seguramente cargada de polémicas anoche cuando bruno se estaba yendo de la cancha bruno que es el productor de cef y nosotros recién habíamos terminado la transmisión con flavio Azaro, que en un ratito estará con nosotros al aire le pedí las incidencias del partido las polémicas del partido y equivocadamente pensé que como mucho tendríamos Dos o tres. Sin embargo, tenemos todas estas preparadas para charlar en un rato. Miren todas las polémicas que tenemos listas para charlar en un rato. Y ya lo veo a Diego haciendo caras. Y también al Vasco. Porque vi las reacciones de todos. Por ejemplo, el Vasco que denuncia que Zampaio fue el jugador número 12. Dieguito Zulkowski que me dice exactamente lo contrario. Musu, que por supuesto lo vio absolutamente neutral, porque es de San Lorenzo, quiero saber qué opinión tiene, y para mí Nelson no lo vio neutral, porque como Nelson es del rojo, quiero saber qué quería Nelson, qué pretendía, y qué reacción le quedó de lo que fue el partido. Voy a comenzar este programa, primero los saludo, les doy la bienvenida, faltan Gonza Cardoso y Eric, que en un ratito vienen, y también por supuesto Flavio. Muchachos, buen día, ¿cómo están? Primero los saludo, bienvenidos. Bueno, gracias por la presentación. Igual creo que una buena conclusión sería que un partido de la MLS terminó siendo más entretenido que los cuartos de final de la Copa Libertadores. ¿Qué penal es el equipo de Messi? Un 3 a 3 sí. empataba 2 a 2 parecido bueno. a, a o sea, una vos final temporal. entretuvo mundo. más eso? Y tuviste acción, tuviste alegría, tuviste goles, lo menos no tuviste algo. miedo. Yo no sé si se acuerdan del dibujito Coraje el perro cobarde, ¿se acuerdan? Sí. Ni Coraje el perro cobarde tuvo tanto miedo. Como Boca y Racing Ayer. Sí. No, los absoluto. hinchas del rojo decían no jugaron con grandeza. No, no jugaron con grandeza. No, no, no. La cosa. <laughs> Se prestan que... los pañuelitos mutuamente, porque habría están llorando de los dos lados. Sí. Un miedo habría bárbaro, que... pero bueno. Habría que decirle Independiente que empieza a jugar un poquito con grandeza, le quedan 13 partidos igual, Nelson. No, tranquilo. ¿Para, para, ¿Para no, qué le sabía? quedan 13 para, partidos? Diego, para. Y bueno, puede ser esa bandera. Lo que pueden poner próximamente es: en vez de a los ver, grandes nunca descienden, los sí. grandes nunca descienden dos veces. Por ah, ahí vale. se salvan esta vez. Bueno, todavía le quedan 13 partidos. A boca de Racing puede ser que le quede solo uno, ¿eh? Y ¿Solo? se les termina el año, ¿eh? sí, Se sí. les termina el año. No juegan por nada más, ya está, se termina el año. Por supuesto. Pero, pero debátanlo ustedes, que, que, que está muy bien. Después le voy a preguntar, obviamente, a Nelson por eh, el rojo, porque Tevez es el nuevo entrenador de Independiente y Nelson fue el periodista que lo confirmó primero. Más allá que ya no vivimos en una época de primicias, vivimos en una época de la posverdad y lo más importante es que sea cierto lo que se cuenta, sí es importante que estuvo tras la data y finalmente se confirmó. Pero quiero, por supuesto, empezar hablando del partido. Saludo a toda la banda. ¿Cómo están? 300 pulgares arriba. 2.000 personas ya conectadas en directo y mandando mensajes. Insisto, si recién te estás prendiendo, pedí las polémicas del partido y tengo todo esto. Para dentro de un ratito, todo esto tengo. El desglose para charlar. Voy a empezar obviamente con Diego, porque es uno de los que están siempre en la mesa, igual que Musu. Voy a empezar con Diego porque además fue a la cancha. De los que estamos aquí fue el único que fue a la cancha junto con Bruno, el productor que después va a pasar también. Te quiero escuchar, Bruno. Quiero saber cómo lo viviste desde la cancha. Diego, ¿qué análisis haces? Obviamente ahora vamos a repasar el planteo, las incidencias eh, y mucho más. ¿Qué análisis haces de lo que pasó en la bombonera? Desde lo futbolístico voy a decir... Lo que más o menos todos pudimos ver. Que Boca lo vapuleó en el primer tiempo a Racing. Que se lo llevó... Ya las caras del Vasco me dan gracias. Es increíble lo de este muchacho. Eh, se lo llevó prácticamente puesto. Creo que Gago fue a especular a la cancha de Boca. Eso sí, que Gago fue demagogo porque no lo quiso decir, no lo quiso aceptar. Cuando lo apretó un periodista de Racing. Cuando salga Saro, lo prometo para dentro de un ratito. O si viene, porque ahora estoy terminando de hablar con él. Va a hablar de lo que dijo Gago. Vamos a tener la palabra de Gago y va a hablar de lo que dijo Gago. Bueno, y creo que en el segundo tiempo se modificó absolutamente todo lo que había pasado en el primer tiempo. A ver, se le presentó la lesión del mejor jugador que hoy tiene boca, que es Valentín Barco. El Colo Barco se lesiona en los 30 segundos en el primer pique, o muchos adjudican que ya estaba lesionado antes de irse eh, al entretiempo, por una patada que. Prácticamente pasó desapercibida para muchos. De un gran arbitraje Zampaio, para Boca, yo no entiendo lo que vieron. Pero bueno, eh, creo que en el segundo tiempo. Los cambios de Almirón terminaron influyendo para que el resultado siga 0 a 0 y Boca no se lleve dos goles ¿No diferencia. te gustaron los cambios de Almirón, Vasco? Bueno, yo quiero decir que en los últimos. En los últimos años, el hincha de Boca vive en un mundo paralelo. Vive en un mundo de fantasía. En el que no quedó afuera con el Atlético Mineiro, en el que no perdió la semifinal con River, en el que no murió en Madrid. Entonces, yo desde acá, desde el lugar de Racing. ¿Lo ¿No ¿qué? Decir. Esperá, Vasco, porque si decís un mundo paralelo en el que no murió Madrid, sí. estás diciendo que Boca murió en Madrid. Si yo pierdo contra Independiente una final de Libertadores, muero. Pero primero hay que llegar a una final, muchachos, para que... O sea, más allá, ¿no? Igual de, ¿qué de tiene la cargada... que ver la final de Madrid con... Claro, no, va, me frenaron, ¿eh? Yo no frené a nadie hasta acá. Yo había dejado terminar la, la locución de todo, pero no hay problema. No, ¿no? pero una cosa es... Eh... Faltar un poco de respeto a la, a la camiseta de un club tan grande como la de Boca. Si no, fíjate, sí. acá tenemos dos camisetas. Hay una que dice. Porque van dos camisetas, una de Cabani y una de Piobi. Claro, sí. Cabani y Piobi, ¿no? Porque son los dos jugadores más representativos que hay en los equipos en este momento. Sí. Y de esto también quiero hablar. Porque el equipo que puso Boca, uh -huh. para mí era superior al equipo que puso Racing. ¿Qué te parece? Y Boca ayer en la Bombonera, a priori, debería haberse llevado mínimamente un triunfo, no solamente por lo hecho en cancha, sino por lo que. Tenía en consecuencia de lo que tenía Racing. Eh, vamos a ir a las incidencias, te voy a dejar cerrar, vasco. Sí. Yo voy a decir algo breve y después los voy a dejar hablar principalmente a ustedes, porque la gente los quiere escuchar a ustedes. Eh, cerrame cómo lo viviste Muy como, cortito, digo, como periodista de Racing. Cierro esto. En el mundo de fantasía que vive Boca, Zampaio aparentemente los ayudó a ellos. Yo voy a explicar algo. Voy a explicar algo. ¿eh? Hay una piña de Marcos Rojo sobre Maxi Romero, porque Marcos Rojo. Juega pensando que es otra época, juega pensando que no hay bar. Cometió un error gigante. Y a los 20 minutos del primer tiempo, esto es lo, esto es lo fáctico. A los 20 minutos del primer tiempo. Perdón, Musu, ¿eh? una piña en la cara de Marcos Rojo a Maxi Romero que debió ser sancionada con expulsión. 70 minutos con boca sin su capitán, la serie estaba condenada. Entonces. No me hablen ni del AFA de blanco, ni de que a Boca lo perjudican con River y en la Comebol. No lloren más. Es un facto. Ayer, a los 20 minutos del primer tiempo, no sé qué va a decir Diego de esa jugada. Ha sido con vos igual. Perfecto, eh. listo. Ya está. Ah, Pero madre, está. Ido expulsado, no, no. Rojo. Marcos Rojo debió haber seguido expulsado, así como también debió haberse tratado distinto el gol de Cavani. ¿El, el gol? A los 3 minutos del es primer Es muy duro tiempo. jugar 70 minutos con un tipo sí, menos. Vale. Y es muy duro también empezar perdiendo desde el vestuario. No, nah, pero la jugada, para mí está bien anulado la el gol. La jugada de Cavani. El primer gol, claro. el de, el de cuando, Cavani y Barco. Cuando, pero cuando hay muchas interpretaciones de una misma jugada, porque si vos me decís que cuando estás en la cancha, yo tenía los monitores de costado, pero no escucho lo que van diciendo en la transmisión, solo me entero que el árbitro está así o hace así, así. ¿Por qué? Porque con el bullicio, estar al lado de la 12 en la zona de prensa, para aquellos sí. que fueron alguna vez, está claro... Que nunca vas a interpretar bien porque uno te dice no, cobró tal cosa, no, porque cobramos una cosa. Tampoco hubo tanto bullicio, pero ese es otro debate. Eso lo agrego. A los oh, 70 bien. minutos empezaron. Lo agrego, lo agrego. La es última, media hora. La última hay, media hora. Hay una bueno. tribuna que en la cancha de San Lorenzo no la llenan Mentira. Desde, desde que estaba Pellegrini no es como técnico en el no 2001. verdad, Igual si llena la cancha y no se escucha, habla peor. Bueno, no. ¿tanta gente? No. Mientras, Gonza, mientras van llegando Gonza Cardoso. Va llegando Eric Zeta también de Abemo Fútbol, vino Alan Falabrino, está repleto el estudio. Yo, insisto, tengo todas estas polémicas de ayer que pedí que prepare la producción y que en un rato vamos a empezar a charlar juntos. Tenemos 3.000 personas conectadas en directo en este preciso momento. Yo lo único que quiero decir solamente es que ayer Boca debió haber ganado el partido. Fue más que Racing en cancha. Correcto. Y era más que Racing en nombres. Y había hecho a mi forma de ver el fútbol, mejor criterio tuvo Riquelme en el mercado de pases que Víctor Blanco al armar, al confeccionar el plantel. Sinceramente, por lo que se vio en cancha, yo siento que Boca innecesariamente respetó por demás a Racing en el planteo, que va a ser una de las polémicas, por supuesto, que tenemos preparadas. Porque el planteo de Boca... Con excesiva cantidad de defensores en consecuencia de la cantidad de delanteros que puso Racing. Porque en un momento en la cámara toma a Gago haciendo el gesto 3-4-3. Por el segundo tiempo, ¿no es cierto? Por el segundo tiempo cuando había supuestamente corregido el equipo. Eh, a mí me gustaría que Gago me explique quiénes fueron los tres delanteros de Racing. Porque jugó Ojeda, que es un futbolista que no tiene 20 partidos en primera. Jugó Auche que no sabemos si es delantero, carrilero, eh, mediocampista de banda, centrodelantero, siempre lo pone en una ubicación diferente. Y jugó Maxi Romero, que de todos los centrodelanteros de los equipos grandes del fútbol argentino, de mínima es el que menos efectividad tiene, para ser bondadoso, generoso con él. Entonces, ¿de quién se cuidó Almirón para poner cinco jugadores en defensa? Y un delantero. Y un solo delantero, a Cabani, y tener en el banco a Hanson. A Merentiel y a Benedetto. Mientras que Racing en el banco tenía exagerada cantidad de pibes. Por eso digo, ¿de quién se cuidó Almirón? ¿A qué le tenía temor? ¿A Ojeda? ¿Al futbolista de Racing Ojeda? Que tiene extraordinaria velocidad. ¿De Ojeda se cuidó? Bueno, simplemente pregunto, para dejar sobre la mesa. Y para empezar con esto: ¿Planteó o no planteó bien el partido Almirón? ¿Planteó o no planteó bien el partido Gago? Igual Almirón se cuidó con Nacional de Uruguay, que tenía un combinado de futbolistas que parecían más para el senior. O sea, si le tuvo miedo a Nacional, es lógico que le tenga miedo a Racing, donde se pelearon por bien quién era más cauteloso. Aunque yo creo que con la línea se de Pelearon cinco, por bien ver quién era más cauteloso. Exacto. Racing fue a no jugar. Racing pareció un sparring de boca. Todos atrás, que, que boca ataque, practique jugadas de ataque. Fenomenal, no. Gago. Fenomenal, Gago. Fenomenal bien gago para vos. Con Maxi Romero de 9, con Auche, con Gómez y Oroz. Ah, pero a Rubio lo desbordaron. ¿sí? Sobrevivir si no se en cuenta. la bombonera. En base a qué decir fenomenal Gago. Porque lo salvó Sigali, lo salvó Arias. Sí, ¿Qué? porque Oroz en la línea. Para, para, para. Fenomenal Arias. No, no subestimemos. a Boca No subestimemos a Boca. En la bombonera. Boca te va a someter porque es Copa Libertadores. Tienen seis Libertadores y es un equipo de lo más grande de América. Entonces te va a someter, no, Boca, en la ex, bombonera. Se un chico con seis partidos en primera que lo bailen. A Rubio lo regaló y que estaba Rubio. Che, muchachos, ¿saben qué? Eh, ¿Por qué no directamente ponen el graf Boca pasó a las semifinales de la Copa Libertadores? Porque, claro, ¿qué es lo que pasa? Eh, Racing, como no tiene plantel, ¿para qué va a pasar a semifinales? Si igual con Palmeiras. Eh, no va a poder competir. Digo, porque si van a llorar con el plantel, 11 no. Caldas le ganó una Copa Libertadores al Boca de Bianchi y nadie saltó con decir Enao o el Pato a Donancieri. Eh, ¿Por le, qué eh, engolás la voz cuando imitas a los que están en, en la televisión? ¿Que todos los que están en la TV engolan la voz así? Porque siempre Más, lo haces. ¿Para eh? quién sería ese? ¿Quién habla así? No, no bueno escuchen Saludos, saludo ya tenemos listo eh, la escenografía no ya voy a saludar a Eric y a Gonza también Boca Chiquito Romero figal rojo y Valentini en defensa para cuidarse del poderoso Jeda por el costado advíncula a la derecha X Fernández y Paul Fernández Medina y Colo Barco sobre la banda del carril izquierdo Cavani solo de punta Racing Arias Rubio seis partidos en primera Sigali que en Colombia la había pasado pésimo Piobi, Gabriel Rojas, en el medio. Jonathan Gómez, Aníbal Moreno, Oroz. Y arriba, Ojeda, Auche y Romero. No, Gago es Beethoven, ¿eh? Sí, con, ese, con ese equipo sacó, sacó un tema empate en es que Navamone... la No fue por Gago. Que este es otro tema que después quiero hablar, porque no fue por Gago, fue por Arias fue por Sigali, claro. fue por Aníbal Moreno, sí, sí. fue por la mala puntería de Cabani, fue por la mala puntería de Merentiel, Pará. de Fabra. Le pregunto a Diego porque es especialista en Boca. ¿Fue el mejor partido de Boca durante todo el semestre? El primer tiempo sí, fue el mejor del año? El ciclo del Mirón. Bueno, de el mejor Boca contra un tímido Racing salió 0-0 en el cilindro le hacemos 3. Ya, ahora te lo digo. Ah, bueno. Tres. no, pero no. pero para. Romero. hay que Gómez, que ser hay que ser coherente en el discurso. No, bueno, dice Nelson, perdón, ah, es un ¿no? montón. Vos sabés que yo te quiero, que te sí. respeto, que tenemos una relación de padre-hijo, e hijo, pero es un no montón. Porque es, un, es un montón. No 3-0 es un montón, Vasco. Es un montón 3-0. ¿Quieren dos? Yo lo que creo. No, porque antes de Colombia le dije, yo estoy preocupado por Palmeiras, sí. eh, no por boca. Ah, bueno. Si vos oh, puso cinco no, defensores. Pero, 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 ¿cómo es la cuestión, Vasco? Porque hay que ser coherente. Si ¿no? a Gonza, que también vino en representación de la academia, le gusta lo que está diciendo el Vasco. O no sé, ya te voy a saludar. Ya me Que ya lo tengo a Gonza, Cardoso, lo tengo a Eric también. Eric vino todo luqueado de boca. Eh, para que sepan, es como si hubiese entrado Mauro Martín Odiseo, <laughs> prácticamente. Eh, pero sobre el planteo, metámonos en el planteo. Sí. Para ustedes, Almirón resolvió bien lo que puso en cancha, porque después tiró toda la parrilla. Boca terminó jugando con Ceballo, con Merentiel, con Cavani, Cavani Hanson. con Hanson, y después entró un minuto Benedetto, que eso hay que hablarlo más tarde. Pero eso Ese... fue para orinarlo un poquito. Uh, nada más, uh, terrible. ¿Y entró para, ¿para qué metes a Benedetto un minuto? Ah. Para que no toque la pelota. ¿Ustedes piensan que planteó bien? Para mí el primer tiempo fue muy bueno. El segundo tiempo, eh, Boca cuando empieza a aglomerar delanteros en el área rival es cuando más pierde las chances de ganar. Generalmente eso le cuesta mucho a Boca. Y Almirón, que para mí se pone nervioso de más en los partidos, y eso se lo expresa a sus futbolistas, como hacía en su momento San Paolo y como hacían en otros entrenadores, termina... Marcándole el ritmo a Boca, que a veces entra en una desesperación que no debiera ser así. Uh -huh. Vasco, ¿cómo viste el planteo de Boca vos? Mira, en general me parece que contra este Raz, imponer cinco defensores y un delantero es un pecado, que lo, lo terminó pagando carísimo. Cabani con Merentiel en el primer tiempo, Boca se seguida... ¿Estabas preocupado por Cabani? Sí, obviamente, es un jugador igual de decimos... clase. O sea, Cavani es crack, no, no, no hay ninguna duda al respecto. No, pero Ahora sí estamos todos al Cinco aire, ¿eh? defensores y Fabra jugó no. casi de delantero, no. no jugó defensor. De hecho, creo que fue la figura de no, Boca el primer sí. tiempo. los cinco defensores, mira, a no sé si le tenían prohibido pasar la mitad de la cancha. A coincidimos no, todos por ¿no? por izquierda. Vamos a necesitan de la cancha. presentación, eh, bienvenidos. Sí. Sí. Súmense cuando quieran, Eric, ¿cómo dale, dale. estás? no, yo lo escucho, está muy confiado ahí el señor. Sí, por supuesto. Sí, yo soy un poco más medido que el Vasco. Sí, yo me imaginaba ya. Ya por una forma de de vivir. Perdón, Masco que no te en esta, pero yo saco tres 4 títulos del de, de empate de ayer entre Racing y Boca. Primero que Racing se llevó el resultado que quería, sin ninguna duda. Racing se va conforme con eso. A contrapartida, el hincha de Boca lo vi irse un poco preocupado. No te digo eliminado de la serie, pero sí que está difícil en el cilindro. Y después, en cuanto a los planteos, me parece que los dos técnicos se equivocaron un poquito. Más gago. Porque si entraba una de todas las que generó Boca, hoy estaríamos hablando otra cosa, pero no entraron, entonces hay que hablar del resultado y del 0 a 0, y que en el cilindro me parece que va a ser un partido totalmente distinto. Absolutamente de acuerdo. Coinciden. ¿Cómo eran los rostros de los hinchas de Boca saliendo de la bombonera? Digo, lo que decía Gonza, porque Gonza tuvo la cancha de Boca también, sí. y me interesa eso. ¿Cuál era el semblante del hincha de Boca cuando se iba de la cancha? Cara de derrota. De derrota. Porque vos dijiste, perdió Boca. Y sí, sí. Eso fue un fallo del inconsciente. No, no, no. Fue recontraconsciente. consciente, Jero. Te juro que yo siempre tengo esas, esos furcios, ¿viste? Ese tipo de cosas que me pasan cuando hago la reacción muy rápido. Dije, voy a esperar una hora. Ayudé dos minutitos a Gonza. Eh, que vi la cara de orto de la gente. Increíble. Porque, a ver, la sensación era que Boca había perdido. Había perdido no el partido, porque terminó 0 a 0. El resultado acá Terminas estando en segundo plano. Es el hecho que Boca. En tres partidos de eliminación directa, empató los tres. Es un detalle clave. Eso. eso es un detalle, porque vos, del otro lado, si querés apelar a ganar esta Copa Libertadores, tenés que entender que hay un posible rival en la próxima ronda, que Boca tiene que dejar de pensar en el posible rival y esas teorías. Eh, boludas que vienen que dicen, si Boca Racing pasan a la semifinal ya están en la final están en río de Janeiro compren pasajes para ir al Maracaná jugar contra el Palmeiras que goleó ayer claro eh? Perdón. cuántas copas ganó Boca empatando patando penales no no sí pero siempre es hoy decía Serati y hoy yo tengo que analizar oh. el funcionamiento de Boca siempre soy decía Cerati. para puedo hacer una pregunta soy... para sobre todo los representantes de Racing no les jode ni un poquito que no hayan atacado, que prácticamente no patearon al arco. Está bien el planteo y el resultado, pero uno como hincha de un equipo grande, ¿no dice, loco, alguna vez tengo que pasar mitad de cancha a ver qué pasa del otro lado? Sí, obviamente que un poco sí, porque como te decía recién, si entraba una de las que generó boca, hoy estaríamos hablando de otra cosa. También, y no es excusa, hay que tener en cuenta los jugadores con los que ah. salió la cancha Racing. Yo creo que la mitad del equipo los ponías ahí... Eh, con buzo negro, un jean y zapatillas eh, entrando a la homonera y, lo, y los hinchas de Boca no decían ah, ahí están los jugadores de Racing, no los conocían Bonza. y desde ahí me parece que Boca con más plantel de local en la homonera Racing se quiso resguardar le salió hasta ahí porque lo, at lo atacaron mucho pero se llevó el resultado que quería y acá se habla de resultado. Y pongámonos de acuerdo, si nos, nos burlaron por hacer un pasillo y la Copa de Merecimiento en la cancha de la cuando pasamos por encima Boca, porque eso sí fue pasarlo por encima, le generamos 10 situaciones de gol, ahora no somos lo más sonso por salir a cuidarse un poco y llevarse un empate de la bombonera que termina siendo absolutamente positivo, aún con lo fortuito que tiene el fútbol. Vos tenés que tener una cuota de azar. Si Pero no yo, yo les pregunto doctor. seriamente, ¿ustedes recuerdan alguna eh, serie de argentino contra argentino que haya sido? de 20 situaciones de gol, que los equipos eh, se floreen con la pelota, muchachos, los dos salieron, y lo digo respetuosamente sí, ahora, sí, sí. con miedo de, de, del error, con miedo de atacar, entendiendo, porque ustedes dicen, bueno, boca eh, con cinco defensores, sí, muchachos, Racing, con, el, con, con lo pobre que tiene, con Romero, que Racing está dando una ventaja, claramente. Así todo tuvo alguna u otra aproximación y una que te mandan a guardar. Y estás afuera de la copa, entonces también creo que sobre la mesa hay que poner el análisis de que una jugada, un error te deja fuera de la copa. Yo creo que los dos equipos juegan con el miedo de saber que se conocen, que tienen más allá del análisis que ustedes hacen de que a los jugadores Racing no los conocen todos, son jugadores medianamente Importantes que te pueden desequilibrar en algunas si jugadas. Con Rubio acá no lo conocías. No, no, no. Yo, es cierto. Pero una jugada sí, no, que querrás en te muchacho. Tiene miedo. Los dos equipos tienen miedo y, y un error te deja fuera. No jugaron con grandeza que dijo Nelson es tremendo. Porque como hincha. De es de bravo el... porque lo dijo él y ahora ya lo dije <laughs> yo. Perdón, ya Nelson, lo dije yo. Nelson, Nelson, yo no lo dijo, Nelson, 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 te hago una pregunta. Vos viste entonces el primer tiempo eh, después, ¿no? Porque digo. El primer tiempo de Boca seguramente no lo viste. Estabas viendo Cincinnati contra Inter Miami. No, estaba pintando mandalas con, en mi casa con, con mi señora. No, no. no, no. Te 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 ¿Sabes cuál, eh... cuál es el tema, Diego? No, ¿Sabes cuál es el tema? La semana el hincha Independiente igual que está, vos... está de vacaciones. Estamos en otra, estamos en otra. ¿Vos podés tener? Eh, un poquitito de eh, A ver, una actuación un poco mejor que tu rival Pero de ahí a decir que lo llevó puesto que... Muchachos, fueron dos, tres situaciones de gol, No se cuidan, Para. tienen miedo Para. En la cancha de Racing va a pasar lo mismo Y le pasó lo mismo a Boca contra Nacional Y a Racing contra Atlético Nacional Si bien hubo muchísimos goles porque los dos equipos eran dos flanes Todos Salen, en, salen parejitos los partidos Llegaba a el la Palmeira de la Romero podía. y hablamos otra cosa hoy, sí, hoy tengo Llegaba a entrar las... la de Romero Y hoy Almirón está en claro. zona Jobs Ta Racing con Roger ayer le cerraba la serie. Con Roger le cerraba la serie. Total. Tengo varios títulos. Sí. Entraba a Zona Jobs. Sí, hoy a mi no está buscando laburo, si entraba la Romero. En LinkedIn. LinkedIn. Le doy a Eric la posibilidad de, de representar al hincha de boca. Y después de Eric me voy a meter en el factor sampaio Factor sampaio las incidencias. Le pedí a Bruno. Gracias Bruno por. Tremenda labor, después de haber ido a la cancha de Boca, me imagino que no conforme con el resultado, tiene cara de que no está contento con el resultado, Bruno. Me preparó las incidencias del partido, que obviamente están atravesadas por eh, la opinión y por la subjetividad del productor que es de Boca, eh. lo tengo que decir también, por eso Vasco, Gonza, estén atentos. Bien. Ya van esto. a empezar a llorar. Hoy tres contra uno. Estoy yo solo. Mirá, yo lo que decía pues vos, acércate ¿no? Más el, el, sí, el... no coincido, eh, para mí Boca fue muy superior, no tuvo dos situaciones de gol, fácil con T6 o 7, ahí comparto con los de Racing, hoy el resultado le jugó a Racing en la realidad, se lleva una victoria, por más que empató en la casa de Boca, en nuestra casa, eh, y el hincha de Boca se va con bronca porque lo podríamos haber ganado, Boca jugó muy bien, el primer tiempo lo pasamos por arriba. Te, te veo, veo vencido, Eric. No, Mirá no, que por... te quiero. Eh. Te veo no, vencido. No, no, pero te veo entregado. María. Ah, no, ¿por qué? Todavía tenemos chance. Está ahora es caído, abajo. Sí Yo te había dicho 60-40 en la semana, ahora es 50-50. Pero ya no dan por perdido. Hay que ir a jugar a la cancha Racing también, ¿eh? Mil pulgares arriba en montón? este momento. Mil pulgares arriba. Sí, vale. Gracias a todos los que se van sumando. Ya llega Flavio Azaro que le responde a Gago. Me dijo Flavio, prepárate que en un rato le respondo a Gago. Entro al factor Zampaio. Que el Vasco dijo, fue el jugador número 12 de boca. Correcto. Y no, Diego está no, en las antípodas. No, no fue el jugador número 12 de no, boca, Eric. Así tituló si el Vasco. Vamos a tener que ver la jugada de Arias entonces. Por eso. Ah, ya tengo. bueno, bueno. Arranque. Pues si no, no para, para, van antes, a decir la de rojo, Antes ah, Que arranque, vale. quiero hacer una especie de preludio a lo que vas a decir. Dale. Porque esto que va a contar ahora Jero, le cuento a la gente que está del otro lado, es parte de un relato que se construyó durante mucho tiempo, bajo el cual. Termina en la noche de ayer con que a Boca lo quiso beneficiar la Comebol, a Boca lo quiso beneficiar Sampaio. Eh, cuando la realidad es que este árbitro brasileño. T todavía cual... no dije nada. No, Diego. no, pero ya sé a dónde empieza. Pero todavía no dije nada. No, no, no se ataja. Bien, Diego, bien, bien. Pero todavía dale. no dije lo que. No, nada. No, nada. No, no abre el paraguas. No, no, Jero, te quiero dale, cuidar dale. porque vos eres. A mí me querés eras... no, no. cuidar, yo quiero dar. Solamente quiero dar las polémicas, Diego. Vos... Quiero hacer periodismo. Pero vos eras hinchas de Racing, entonces no te quiero. No, pero hoy soy periodista. estás como hincha de la selección acá? Yo para saber. Vos sos hincha de la selección argentina? Yo soy periodista, el periodista es la periodista. El conductor, es contra todos. Perfecto. Yo estoy con Nelson. Que jugaron sin grandeza. Gracias. Con eso. ¿Viste que tienen algo en común con River, los de Independiente? ¿Qué? Que hablan siempre de vivir y jugar con grandeza. Esa, hace poquito tienen el lema, no no, 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 no lo entiendo. No, no, de toda la vida. Por eso somos de los que tenemos siete libertadores. Mientras ustedes se debaten uh, a ver si gana la segunda o la séptima. Nosotros miramos desde acá. Pasó el tiempo. Sí, pasó el tiempo y todavía no nos alcanzaron. El canal volver lo, es no, el único que abuela Angelita lo ve. No, no, mira, lo así como él habla de, de que Independiente y River tienen un discurso claro. y yo que Racing se tuvieron que juntar con Huracán para ver si con el, Arañaban el amateurismo para ver si, no, si, o sea, lograban, o sea, si lograban acercarse en algún en algún numerito. Me gusta, es, el, es el Milan Independiente. Preocupate por Central Córdoba. El el no, el, no, el, está bien. Nelson, preocupate por Central Córdoba de Corazón, te lo digo. Sí, yo tengo sí, un equipo sí. grande yo quiero que se queden en primera. Sí, por supuesto, Pero, yo también, Preocúpense por Central Córdoba ahí tendrían algo en común porque si Néstor Grindetti gana la provincia de Buenos Aires por ahí al igual que Central Córdoba pueden tener un apoyo provincial ¿qué edad ah, tiene tu abuela Vasco? 95 y, y decir que le gusta volver no, ¿Cómo? mira volver está ahí Bochini todo, sí, todo. seguro vio todos los títulos sí. del amateurismo que vos te encargás hace, hace meses sí, de ponerlos sobre la mesa todos los todo. vio seguro porque sí vio. si no no existen son así sí, sí los vio sí seguro que los vio todos ¿cómo son? ¿cómo es? ¿cómo, cómo son? así así Está muy nervioso. Una no. Mala no, yo estoy mirando, yo estoy mirando a, dar, obvio, estoy mirando obvio, a ver si, si pasa semifinales o no? Nelson, ¿eh? se, no, no, está, está, entró fuerte, entró fuerte. Una mala noticia voy a dar. Eh, Maxi Romero va a ser titular en la vuelta, ¿eh? ¿No llega Roger? Para mí, con el resultado de ayer, Maxi Romero es titular en la vuelta y Roger al banco, viendo qué onda. Va a Pero es no, el último partido del año. Festeja, no que se festeja, se festeja, ¿eh? No no sé la fuera, ¿eh? Ayer tuvo una chance de gol y no la pudo concretar. Hermoso. Mira, empiezo, empiezo con las incidencias. Minuto tres. No anulan un gol de Boca. Directamente estaba invalidada la acción que termina con la pelota dentro del arco en un córner. Valentín Barco tira un córner, gol de cabeza de Cavani. Terminan pitando. Que no había eh, dado Lo rajan al alcanza pelota. El alcanza sí. pelota, le acomoda la pelota. Pues dos pelotas. pelotas objetivamente, El alcanza pelota está... no puede acomodarle la claro. pelota al jugador. Eso está sí. aclarado por reglamento. A Gallardo lo veneraron ocho años porque tenía trabajados a los alcanza pelota. Ahora no pueden utilizarse los Pás alcanza pelota. O no como la pelota. No, no, está la, una bien. En la... el caso entonces, ¿por qué puede jugar rápido en un lateral? Pero son dos cosas distintas. No a... Una cosa es apoyarla eh, para, para iniciar el juego y otra cosa es alcanzar la pelota. Diego, sí, vos sabes un montón de reglamentos y sabes que estuvo bien invalidado. Dale, no, 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 no. ¿Sabes ¿pues, pues, cuál es la diferencia, Vasco? No. no, no, acá Eric vino de Uso de Boca, yo no vine con no con gorra, no vine nada característico. Sí. Soy hincha de Boca, lo reconozco, pero en algunas cosas... Bien, me gusta. Salvo del termismo. Ahora... Cuando vos estás en la cancha y no sabés qué carajo está cobrando el árbitro y hay muchas opiniones difusas, es porque no está claro qué cobró. Pero no hay opiniones difusas. La colocó en el centro del tiro de esquina, esto está incorrecto y además había otra pelota en juego. Y los jugadores de Racing no respondieron a la jugada. Seamos serios. Si la pelota se no. iba al lateral, sacaba, sacaba eh, Rojas el lateral normalmente. Uh -huh que no que no sa a ver que la gente no, no sepa es desconocimiento el reglamento está puesto y te guste o no podemos discutirlo si te gusta o no pero total ya está total y se juega con ese sí reglamento sí yo digo mirá que soy termo eh, pero es o sea, invalidado así que eh? y, fina igual te no, es que la, pero... la comparan con la de Liverpool Barcelona en ese momento no. pero yo creo que la diferencia está clara ahí Quién pone la pelota eh, sí. para disparar. Bueno, y el árbitro se antes sí. de que patee Barco. Entonces, me parece que no uh, hay un debate. El usuario dice: en ese momento Sampaio determinó su parcialidad en el partido. <risa> 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 un hincha de boca en el chat. Y después, cuando lo ucció, no hubiera echado a Romero, Romero. ¿qué hizo? Sí, minuto 21. Amarilla-roja por golpe sobre Romero. Una vergüenza. En la transmisión Azaro pidió expulsión para Marco Rojo sí, y yo coincidí porque para mí lo mira, lo mide y aplica el golpe. No, no, pero Jero, no, hubiese no cambiado? No es esto, ¿eh? Es esto, es un trompazo. Un ¿Hubiese, trompazo cambiado, hubiese cambiado, absolutamente el resto del partido porque si en el minuto 21 le echaban el capitán a Boca, hubiese cambiado el resto del partido. Fíjate quién entraba, la estatua de Valdés o Roncaglia. Sí. Fíjate cómo cambiaba el partido. La estatua de Valdés o Sí, Roncaglia? la estatua de Valdés o Roncaglia. ¿Sabes cómo modificaba la serie esa expulsión? Lo que pasa es que Rojo tiene licencia para pegar en la bombonera como pasaba con el Flaco Schiavi. En el Monumental, recuerden que en el Monumental, incluso por una jugada un poco más leve, lo echaron. Te tengo que contradecir, Bajito. A ver. Porque si tiene posibilidades de pegar Marco Rojo, ¿por qué lo echaron en el último superclásico en la bombonera? En el último superclásico. No, en la hay, tiene chavo? razón. Lo echan bastante, sin embargo, él evidentemente no escarmienta y sigue haciéndolo como si, no lo, como, si, como si nada pasara. Marcos Rojo nos hizo perder una Copa América en 2016 Con y le Chile. hizo vivir 5 o 6 años sí. de mierda a Messi. Por no tener una neuronita sola, no tiene ni dos para que se peleen entre sí. Lo hace todo el tiempo, ya tiene más de 30 años. A mí, como neutral, repito, me jode porque nos perdimos una Copa América porque el tipo no pudo conectar y ayer si no es por el árbitro una vez más aparte en los, en los superclásicos no fue una vez fue dos veces que para Benvenuto. vos la expulsión también era mucho. roja directa Benvenuto perdón lo salvo que es el del bar eh porque el árbitro más allá de estar cerca ponele que se la puede comer o no, no se la quiere jugar y espera sí. a ver qué le dicen del bar bueno Benvenuto era quien estaba en el bar y, y Diego estaba cerca mío también ahí viendo el partido en los pupitres y los periodistas de Boca que yo tenía al lado me decían es un boludo y era expulsión. Aparte, recordemos que los profesionales tienen una visión periférica mayor a la nuestra. Lo ve, lo mide, sabe dónde tiene que poner la mano. Y es una imprudencia muy grande de Martín Rocco. Vamos más. a decir una cosa. Siendo el capitán de Boca, sí. y guardate este factor más. Siendo el capitán de Boca, la imprudencia de golpear a un futbolista de Racing sin pelota. Antes de que pasen los primeros 20 minutos de juego y poner en riesgo la posibilidad de dejar a, al sí, equipo sí. Eh, con 10 futbolistas, me sorprende. Y también habla del poco tiempo que jugó Rojo en este último tramo Pero, de su carrera. Hablamos de la inteligencia de Rojo. ¿Pegarle a Maxi Romero? No intervino Greenpeace de casualidad. De casualidad no intervino Greenpeace. De casualidad. No sea más. Pero eso por... Pero ¿cómo le vas a no, pegar no sé una pila a Maxi Quintero. Romero? Pero igual, para más allá de eso, no, no lo digo acá por los compañeros. Pero el hincha de Boca tiene responsabilidad porque suele festejar estas acciones. Ya empezar con el Boca, Boca, dale, Boca. Sí, está bien. Pero después un día te vas a sacar con uno menos cuando tengas un árbitro más o menos normal. Se acaba el Boca a Boca no, no. y empieza a llorar. cuando árbitro más o menos normal, boca. No. Cuando en la serie que viene juegues contra un brasileño que son siempre beneficiados, sí. esta no te la perdonan. No, obvio. No, no, por menos lo he hecho. Y con no, tío, no, no. Verdad, verdad, verdad. verdad. Contra Pero Brasil no pasa. Yo quiero ahora preguntarle a él. Igual, Musu, vos te olvidás. Gritaste el gol de Rojo contra Nigeria. Sí, pero en el Mundial 2014 sos un fue figura. Sos un claro, no, no, decís todas sí. las cosas, papá. Mil likes. Este 4.500 no. en vivo. Ya se viene a Zaro para contestarle a Gago. Eh, claro, le decías eso. Para vos, eh, estuvo bien expulsado. ¿Estuvo bien en no ser expulsado Roto, No, no. Para mí expulsado? debió haber sido expulsado. Es una boludez. Es eh, más, digo otra cosa: Figal también jugó regalado, se podría decir, contra Nacional. Si sí. sí, lo sacaba por doble amarilla. Eh, bastante son Solo defensores de boca, ¿no? Quiero decir otra cosa, porque estaban hablando ahí y ahora volvemos a las polémicas. Pone línea de tres, porque justamente Marco Rojo está lento. Ah, era para, a a, a, era para cuidar a Rojo. Yo, no, no, yo creo que después íbamos a. Es más, con el 3-5-2 terminamos atacando más. Fíjate que Fabra fue otro delantero más. ¿Pero ¿De quién se cuidó Boca? Si Racing no tenía a Roger Martínez. Muchacho, la próxima vez. Hay que boca boca decir no todas sé, las seguro, cosas que, como y son. Y a ver si Boca lo puede pasar. Pero... Había 11 jugadores, Racing o no. sí. sí. Entonces. Basta, muchachos, con victimizarse con el plantel que tienen. Tienen un plantel acorde a la diferencia estructural que existe desde toda la vida con Boca, porque hay una cuestión. Boca es más poderoso económicamente, sí. Boca es más poderoso en cuanto a toda su historia. Y por eso hay una diferencia sustancial entre los dos planteles. Sí, ahora, llegaron dos equipos. No vendió por 11. más plata que Racing en estos últimos años. Co eh. Exactamente, Gonzalo. Sin duda. Vendió ahora Racing tenía plata para reforzarse. Para esta serie, que era la serie más importante de los últimos toda no. la vida de toda la vida bueno, si gastó cinco, de 5 toda la no, vida de los últimos 20 40 años, años 20 este años. es el partido más no acá la más importante el tema fue el quilombo que armaron a principio de año y no se puede solucionar con un solo mercado de pases a destiempo el quilombo fue a principio de año de Racing trayendo a lo que trajo que gastaron 5 millones, millones de dólares en Quintero Guerrero, Morales y Opaso uh -huh. ya se fueron el problema un, un minuto igual, la del 2020 también fue muy importante. Mira, lo tengo a Flavio ya. Y justamente Ahí... la ganamos nosotros, no sé si se acuerdan. Lo, lo voy a saludar ahora Flavio para incorporarlo también al debate sobre las polémicas y quiero que le conteste a Gago, porque además, eh, ayer habló Gago tras el partido y de esta que voy a hablar ahora muy poco se mencionó la patada de Rubio Barco. Lo puedo saludar a Flavio ya, lo tengo listo. Flavio querido, ¿cómo estás, amigo? Buen día. ¿Cómo andan, Jero? ¿Todo bien? Bien, amigo, te recibo un poco bajo acá, pero yo ahora ya lo voy a acomodar. ¿Cómo estás? ¿Tenés yo? Ahora sí. No creo. Ahora está un poco mejor, ¿eh? A ahí ver. te recibo mejor. ¿Ahí va? Ahí va, ahí va. Pará, porque yo me estoy, me estoy acomodando acá la cámara porque decidí salir Dale, Fabio, ven claro, desde... periodismo, viejo. <laughs> Una cámara. Cerrá el orto, vos. Cerra el orto, Cardoso. Hacé los vídeos. Ese lo cuadro vivido, gigante, boludo. Tío. Pasándote el, el cosito así. Comprate un micrófono, pobre. No me lo dejan entrar, boludo, la policía. Comprate un micrófono, pobre, dice. Eh, <laughs> Para mi, mi, la mierda. Mientras se acomoda... Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está Flavio. Qué es impecable. ¿Cómo estás, Después amigo? que me centre el operador ahí. Y listo. ¿Pudiste dormir no, ayer? la verdad... Sí, sí, la verdad sí dormí. Eh, veníamos medio excitados de... De la transmisión, pero sí dormí... Dormí bárbaro. Eh, y la realidad es que Racing sacó un empate espectacular, muchachos, ayer en la cancha de boca. Racing no hizo nada. Nada. Bien, muy bien. Nada. Al fin alguien lo dice. Nada. Y es un papelón que Racing, teniendo la billetera que tiene, porque yo no coincido con Dino Junco, que lo lleva a una cuestión de historia. Esto no es una cuestión de historia. Esto es una cuestión de presente. O sea, Racing tiene hoy. La misma billetera que Boca para comprar jugadores, eso no es verdad. ¿Y entonces, ¿cuál es entonces cuál es el este conflicto? es el conflicto con que... Boca? ¿Cuál es el conflicto con no, no, Boca? Parás. ¿Le tiene que pelear el no presidente? Hay conflicto no conflicto con Boca. Boca. Diego, no hay conflicto con Boca. No entiendas conflicto con Boca. Este es un conflicto de Racing. No, no, no sé por qué hay que comparar a Boca. Está bien jugó Boca con Racing, pero son dos análisis diferentes. ¿Vos me preguntás a Vígero como hincha? vos me preguntás a mí, quiero como hincha sí. y también como periodista yo estoy recontra caliente con el presidente de Racing recontra caliente, porque este era un Boca ganable y sigue siendo ganable y se me genera un conflicto también que es, ¿qué tengo ganas de analizar el partido de ayer o lo que viene porque para lo que viene es una historia diferente al partido de ayer porque el partido de ayer fue en la bombonera y el que viene es en la cancha de Racing y Boca es uno de visitante y otro de local Y Racing de local No va a poder jugar como jugó ayer Porque la gente no se lo va a bancar Obvio La gente de Racing no se va a bancar Que juegue como lo hizo ayer Por supuesto que cuando llego con Nelson Que el miedo Porque a veces tomamos al miedo como algo negativo No, el miedo es parte de la vida Tomás un poco de recaudo No te regalás No sos boludo Pero ayer si sí hay un equipo que tuvo miedo fue Racing, muchacho, no fue Boca. Boca desde el sistema, desde el sistema pudo haber tenido un poco más de recaudo. Para mí sobraba un defensor. Se Después cuidó de más, Flavio. Con... es lo que decíamos Después ayer. Podemos... Después podemos conversar si era Valentino Rojo el defensor que sobraba. A mi criterio, Almirón es un técnico hoy en día cagón. Entonces cuando vos sos cabón Y tomás medidas que Se asemejan más a, ¿a que A cuidarte Pero Boca desde el primer minuto jugó a ganar Y Racing desde el primer minuto jugó a no jugar Racing no jugó ayer muchachos No nos confundamos con Porque si entra una de las Siete u ocho jugadas de gol de Boca Que el análisis hoy pasa a ser totalmente distinto No muchachos, no hay que analizar los partidos Por una cuestión de puntería Después sí la repartija de puntos es por puntería. Pero el análisis no debe ser por puntería. A mí me ofende cómo jugó Racing ayer. Pero me ofende más allá del resultado. Porque Racing estaba en condiciones en la previa. Cuando digo en la previa me refiero a antes de octavos de final. De jugar esta Copa Libertadores con un equipo de fútbol, no con lo que presentó ayer. Por eso. Racing ayer no presentó un equipo de fútbol, gente. No nos enganemos. Racing ayer salió a jugar con Rubio, y ojo que tengo todo el respeto del mundo para con los pibes, pero que se entienda. Con Rubio, Cigal y Pio y Rojas. Lo salvaron. Moreno en una gamba. Moreno en una gamba. Y, y enojado con la dirigencia. Jonathan Gómez. Oros. Romero. Romero. Que tiene 37 años, está para ser el cuarto delantero, que se quede en Racing, pero para estar en el plantel, para entrar ocasionalmente, no para jugar cuarto de final de Copa Libertadores. Y ojeda que tiene cuatro partidos en primera. Gente, hablemos en serio. Dejemos los, los, las cuestiones del Twitter de lado. Ahora la serie está abierta y es más. Es más. Creo que Racing termina posicionándose. Un escaloncito más arriba de cara a la revancha, a pesar de sí. todo esto que digo. Porque Boca, Boca siente el golpe. Pero atención, atención. Si Boca se anima en la cancha de Racing y no se cara, está a 50 y 50 la serie, ¿eh? Sí, pero que ahora está 20 80 sí. para Racing, ¿cómo es pará la verdad? que, se escucha, se, escucha, que se, se, se escucha feo Se escucha audio. medio feo ese audio. Para bueno, me saco, dame el auricular, por favor. No Sol, sé, no. no sé, no sé. me, me gustaría cerrar eh, rápidamente mientras se acomoda Flavio. Que vino también con, con, con todo lo que pasó ayer. Hicimos una transmisión muy larga con Flavio. Estuvimos ocho horas al aire ayer. Desde las 4 de la tarde hasta la medianoche, con reacción incluida y Laburaron. demás. Tenemos 5.000 en vivo en este momento. Laburamos, dice sí, sí. la Laburamos un rato. Eh, eh, Mira, tengo, tengo, para sumar a lo que decíamos antes, una patada de rubio no, no, a barco en el minuto no 47. La... Sí, no, Cerrá cerrámelo un minuto, Una patada de rubio a barco. Buena amarilla, sí. En el minuto 47, que fue amarilla. Algunos de, de Boca pedían expulsión en esta jugada. Esta no, fue amarilla, no, claramente. No, está bien. Amarilla. Eh, ¿Cómo fue el ingreso de Juanfer en la cancha? Eh, mucho menos chiflado que el, que el de almendra. ¿eh? No sé, Gonzalo sea, ¿cómo? No, lo, lo, lo. lo de almendra fue toda la cancha puteándolo en la previa, cuando entra. Y Juanfer es como que trataba el hincha de Boca de que pasara desapercibido. Cuanto mucho, alguno por lo bajo, uy, entra Juanfer, pero nada más. Y cuando sí. tuvo el tiro libre sobre el final. Ese silbido, como para tratar de amedrentar Sí, la clavaba Juan Cuando Fer tuvo ahí, el tiro libre, ay, me acordé de ¿Qué pensaste cuando dijiste, tuvo el tiro libre Juan, preguntó, Juan ¿Y? Fer, Parecía, ¿eh? ¿Sale ese ah, ¿pero sí, ¿no, ¿y ¿qué ¿no qué es poco que serio que un futbolista no profesional entre en esas condiciones? Cerrámelo a Flavio un minuto, mientras se acomoda. No le queda bien el blanco. Mientras se acomoda, ponga... Ahí está. No, no, A mí me gustó Quintero, ¿eh? Una papada. En el único momento donde sentí tranquilidad fue cuando entró Juan Fer Quintero y en el tiro libre se podía percibir que para boca es. Eh, morbo puro la presencia de Quintero en Sí, cancha. pero después le pegó la barrera. Sí, está bien, pero fue ah. el único que, sí, el el único de que puso la que cara y manejó vos, la pelota. Fue eh. El silbido fue unánime para y Almendra. La personalidad de Almendra, eh. tremendo. Todas las pelotas con una tranquilidad que no mostraba ni Gómez. Oroz hasta ahí. Mi Auche, que tiene 37 años, una personalidad tremenda, porque lo estaba puteando toda la cancha. Y que mejor entró de Racing, ¿no es cierto? Ay, entró, Ay, entró, y entró y fue entró el único remate que tuvo Racing en todo el partido. Me dice Bruno que él rescató que en el minuto 65 Boca hizo tres cambios juntos. Sí. Weigan por Advíncula, Ceballos por Rojo y Hanson por X Fernández. Tres cambios juntos hizo Almirón. Acá es donde Diego hizo principal hincapié al principio del programa. No le gustó lo que hizo Almirón con los cambios. Más que esos tres cambios en sí. Para mí cuando se rompe el partido, sacando eh, que, que Barco estaba lesionado, fue el hecho de que Almirón ya hace una de las primeras modificaciones tácticas, que fue poner a Merentiel, que no iba a cumplir la misma función que podía cumplir eh, Barco, que sí podría haberlo hecho en este caso Ceballos, o en su defecto Hanson, que después entraron y entraron cambiados de sector, o por lo menos Hanson suele jugar por el sector izquierdo, pero Ceballos... Por izquierda no hace lo mismo que por derecha. Tardó mucho en leer el partido Gago para mí. Porque Gago hizo un muy buen movimiento táctico que pasó desapercibido y que lo acomodó. Cambió de lugar a Ojeda. Porque Ojeda a la derecha estaba totalmente neutralizado por Valentini, que se había corrido un poquito, para tratar de salir a, a taparle ese espacio. Cuando Gago tira a Ojeda para el otro lado y empieza a enfrentar eh, en ese momento. estaba Advíncula, en, eh, en esta advíncula sí. eh, lo desacomoda a Boca y lo obliga. A Almirona empezó a, 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 a recuperar Tampoco fue como nah, una masterclass el, el partido cambia cuando sale el Colorado, que es el mejor jugador de boca por escándalo con Medina. Nada más. No, y la salida de X Fernández para mí también es cuestionable, era de lo mejor, y dejarlo solo a Paul me parece que le costó. Uh -huh. eh, y perder ver. al Colo Barco a ver. lo peor. Sí, a ver, yo yo a lo decía, a ver. para mí sí el mejor jugador. Igual le quería contestar a Diego: eh, entraron bien los cambios. Merentiel era mucho antes. Vos viste cómo se conectó con Cabani. Es una era... lástima que haya jugado solo, un solo punta. Cabani hizo un partidazo, pivoteando solo toda la cancha, 50 metros. En el primer tiempo vos lo viste, terminaba jugando al lado de X Fernández para pedir la pelota un poco más. Y viene ese cambio también, porque Advíncula ayer no jugó nada bien. ¿No te gustó Advíncula? Ayer Algunos no. Algunos en el chat estaban diciendo que no le pasan la pelota. ¿Por qué no se la pasan Advíncula? No, ¿sabés qué pasa? Que todo el carril izquierdo de Boca eh, ayer fue magia. El cuarto. carril izquierdo de Boca fue Claro, más. Fabra, Barco. Che, imagínate que quedó, se quedó sin puntería ¿A Copperfield, porque si fue más que empataron 0 a 0, con este espantoso. Un... no, no, espantoso. pero ese fue el único error, Vasco, la efectividad de Boca, porque Ah, mira, si de casa fuera la Copa Libertadores sin efectividad, eh. No, digo, todavía no estoy en afuera. lo contrafáctico es No, de No, ahí sale el gol, ahí está el remate, yo hacemos pasillo, ¿cómo hacemos? Hacemos pasillo. Pero ahí está el error tuyo, crees que ganaron. También el ganar por penales, eh. También existe el ganar por penales. En penales pasa Boca, olvídate. Bueno, no no lo sé. Y está mal. Lo que sí. No, ¿no? Argentina ganó una final no vas así. A llegar a penales, olvídate. Ahí sí. lo tengo. A ver, mucha confianza. Oh. Dale, dale, Dios. También eh, quería contestarle algo a Flavio que había dicho recién. Eh, porque dicen: Rubio tiene cinco partidos en primera. Eh, Ojeda tiene cuatro días eh, desde que parió la madre. Eh, <laughs> yo quiero recordarle a todos los argentinos. Que la selección. Canta que no eres como un político. Campeona, a de argentinos. Bueno, pero campeona del mundo, porque acá somos argentinos y somos más de 5.000 eh, locos que no laburan a esta hora. Eh, y que Argentina ganó una final del mundo con un volante central que apenas tenía 7 partidos con la camiseta de Argentina, más los dos amistosos con Honduras y Jamaica. Eh, Muy bien. Tres o, bien. Tres, o que, tres o cuatro jugadores que no eran titulares nunca. Entonces. Yo digo, ¿cuál es eh, esta cuestión de que vamos no puede jugar? Barco, ver, ¿Barco no tiene más de 20, ¿eh? ¿Tampoco? Barco es el debut en la Pará, Copa Dios. Libertadores, figura. A ver, Flavio. Ay, Dios, me hace enojar, Dios. <laughs> A ver, primero y principal que quiero que entiendas algo, Diego, de mi vida. Yo no que estoy diciendo que Ojeda no puede jugar y que Rubio no puede jugar. Lo que estoy diciendo es que no debieran jugar. ...que debieran haber comprado otros jugadores... ...para que estos chicos se vayan formando... ...despacio... ...Barco hace tres años que entrena con la primera... Que ...no es lo mismo... ...no es lo mismo... ...y aparte... Eh, ...me parece a mí... ...me parece a mí... ...que Racing tenía la posibilidad de hacerlo... ...porque esto no es como... ...otros clubes que no tienen la posibilidad de comprar jugadores... ...y la gente reclama... ...traigan jugadores de jerarquía... ...no, si tengo que pedir la maratea que me junte plata... No puedo traer jugadores de jerarquía, ¿entendés? No puedo. Hay cosas que no se pueden. Hay cosas que se pueden y hay cosas que no se pueden. Si yo no tengo plata, no le digo a mi papá, papá, comprame la PlayStation 5. ¿Bien? Pero Racing tiene plata para comprar la PlayStation 5. Si yo soy independiente, le digo, papá, cómprame la PlayStation 5, me regala el SEGA. Porque no se puede. ¿Entendés? No se puede. Pero Racing sí puede. Económicamente hablando, no voy a una cuestión de eh, eh, historia de no es contra Boca, Boca es otra discusión. A mi criterio los jugadores de Boca ayer jugaron como se juega cuarto de final de Copa Libertadores y el entrenador de Boca temeroso no se animó a poner un defensor menos y poner a Ceballos porque qué pasó. ¿Qué pasó con Almirón? Faltando 15 minutos, se dio cuenta de que el partido era recontra ganable y claro, puso no... cinco delanteros. No, no, pero no. pará, pará, pará Flavio. no, Flavio. No, para no, la no, tribuna pará. lo puso. Ahora para haces, mí lo puso para la tribuna. Ahora me haces enojar a mí. ¿sabes? por qué, Flavio? Porque cuando Gallardo ponía cinco defensores cinco minutos antes de una final de Copa Libertadores en Madrid o en la cancha de boca, decían que era el mejor técnico de la historia del fútbol argentino. Y porque lo hace, Vos mismo lo estoy diciendo, porque lo hace el negro de Almirón. No, no estás de acuerdo. no, no, no estás nada. de acuerdo. No, no. Bueno, pará, eh, pará, pará. No quiero criticar a Almirón, eh, pero cuando el... Gallardo pará. perdía los primeros partidos sí. con, con River. es el abogado de Almirón, te falta el maletín. No, no porque. No, no, no. Pero inter... pará. Le pegan al fácil, ¿eh? Diego, Diego, para ¿Qué le voy a pegar al fácil yo le pegaba a Gallardo, boludo? ¿Qué me estás hablando? Pero sin embargo. Porque sos amigo, hay de que separar las cosas. Gallardo ponía línea de cinco contra Boca, que tenía a Pavón Benedetto. Y no me acuerdo que Y Villa, no sé quiénes eran los tres delanteros. ¿A a quién salió a defenderse, Almirón? Rassi, 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 pero si sí, no se, plagio, digo, no se defendió, verdad, eh. eh. Perdóname, no, 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 claro, claro, claro. Una cosita, la táctica no es defenderse. Racing lo planteó 4-3-3 y se tiró 15 Eric, metros atrás. Eric, Eric, salió a defenderse, me refiero a la cantidad de defensores que puso. Sí, si vos ponés a, a, a Figal. Lo que hay que hacer es que cambió tarde. Está bien. Pero Se dio un, cuenta un poquito tarde, pero igualmente así no. todo, teniendo ese planteo, el primer tiempo fue arrasador de boca. ¿Qué significa uh, arrasador? Solo un jugador ¿En en boca? boca porque no hicieron un gol. Sí. ¿Qué es arrasador de no, boca? Vos sabés que el fútbol no es solamente eh, lo que pasa dentro del campo que sí. El fútbol también es, como cualquier deporte, una cuestión emocional, es una uh -huh. cuestión actitudinal. Y siempre tenés que aprovechar tu momento. Cuando claro. vos tenés tu momento, tenés que meter la pelota adentro para sacar una diferencia al rival. Yo no sé si realmente lo de Boca fue tan arrollador como por ejemplo fue en el 2020, que el primer tiempo Boca realmente claro, eso fue aplastó diferente. a Racing. Pero la sensación, yo te digo, la sensación que había, nosotros que estábamos relatando el partido con Flavio, era que Boca en cualquier momento en a guardar a guardar. Perdón, ¿no? en un primer tiempo de local y en la bombonera, un club que tiene seis libertadores, en un primer tiempo no te vas a meter. Si lo cierra abajo del arco Bárbaro. en el momento exacto. Te a tenés Fabra, que defender. Y después eh, también eh, Oroz. Antes que llegue Medina, abajo del arco dos jugadas que Racing salva abajo del arco. Entonces eso no fue un buen planteo de Gal. Por supuesto que no. Lo que digo es Boca de local. No sé si Flavio va a coincidir o no. Boca de local en Copa Libertadores cuarto de final con la cancha reventada. En el primer tiempo te vas a someter y la vas a pasar mal. Lo que pasa es que Racing con lo poco que tiene Pero, hizo pará, yo te un hago partido. Esta ¿Vos estabas al nivel de lo que? Orgulloso tiene. Orgulloso como hincha de lo que estaba haciendo Racing. Yo quería sacar un punto como sea porque es la única manera de eliminar a Boca. Había que sacarlo como sea, me gusta. Claro, parece claro. que se olvidan que, que la semana que viene hay otro partido. Claro. Como que hay que entregarse, regalarse, por eso yo insisto uh. con que juegan con miedo. Porque la semana que viene o, tienen que volver a jugar, muchachos. O acá pretenden de repente que, que Boca juegue con un defensor, que, que, que Racing se entregue. Pero... Se olvidan que la semana que viene Pero... se tienen que volver a enfrentar a ver, y que ver, no les sobra a nada a ninguno no, de los tal, dos. Me parece que, que pierden cuenta de, de cuenta. vista un detalle con la línea de cinco de Boca, que es más para defenderse de Boca mismo que de Racing. Boca juega con línea de cinco porque los tres centrales son lentos, porque Rojo es un peligro, porque el arquero en si cualquier hay? momento si lo expones se deja hacer un gol. Y para darle Boca un poquito, más, darle de un poquito más de recorrido a Fabra. No, no, no tiene jugó. marca porque no tiene. No Yo lo dije cuando sal. Para darle un poquito más de recorrido a Fabra. Recién acaban de mencionar la única llegada de Boca. El mejor jugador de Boca fue Fabra. Por, por, exactamente, jugó porque si lo pones atrás es un. Ayer. Jugó con línea de tres. Gonzalo, vos estabas en la cancha, no me vas a dejar mentir. Alvíncula y Fabra jugaban pasando la línea de mitad de cancha. Alvíncula no. Alvincula alvincula no pero si alvincula no cruzó la mitad de la cancha, ¿qué Porque ¿Por qué no lo buscaron, lo bajo. no, no, pero no, lo, pero no buscaron, lo buscaron, pero estaba jugó suelto. adelantado. Fabra sacó más diferencia mientras estuvo barco. Jugaron de carrileros Chicos, sí, sí. Fabra que lo dije Casi muso, 1500 tal. me gusta en este momento. Gracias a la gente que pone me gusta, que ayuda a que. Se posicione mejor Chicos, el, el evento. Sí, perdón, un minuto, ¿puedo consultar algo rápido? Porque ahí ahí y está bien el planteo que hace, pero lo fueron a buscar a Colombia y se comieron cuatro pepas contra los colombianos. No, mentira, historia, no, lo fue a buscar, ¿eh? no lo fue a buscar. No lo fue a buscar, es, para mí no. no lo fue a buscar. Pará, bueno, pero lo planteo. Pará, pará, pero muchachos... Dale, Flavio. Muchachos, pará, porque yo me pongo nervioso. ¿Quién está diciendo de ir a buscar? Lo que estoy diciendo es tratar de pasarle la pelota al compañero. Racing en el primer tiempo no le podía pasar la pelota a los compañeros, salado, no podía salir tiempo. del fondo. No estoy hablando de ir a buscar, ¿quién está hablando de ir a suicidarse con un equipo que no, porque no es que en el banco de los suplentes igualmente en el banco de los suplentes había dos jugadores de fútbol, ¿no? Eh. Que cuando entraron vos te diste cuenta que pues, se la pueden pasar a los compañeros, o, o bárbaro, ¿no dimos cuenta de eso? Bueno, yo los hubiese puesto 45 minutos a Almendra y a Juanfer Quintero. O sea, no entiendo por qué yo viste. Si hubiese jugar, puesto eso, de claro. titulares, Flavio, incluso, a ver, si pueden, jugar, si pueden jugar 20 minutos, si pueden jugar 30 minutos, pueden jugar 50. Pueden jugar 55 Lo que pasa es que porque se rompió Roger por jugar ya 55. Ya sabemos que Quintero es lagunero. Ya sabemos que Quintero sí, es lagunero. Sí, sí. Y, y, y está bien, porque lo importante de Quintero es el momento en el que interviene. Entonces vos dejalo a Quintero que parezca que está desconectado del partido y que se enchufe. Yo coincido con Flavio, sí, yo vos, lo hubiese visto de entrada. Pero, pero, en un ideal. Sí. Porque a veces hablamos como si existiese un ideal y no hay un ideal. Porque el ideal sería tener un presidente que ponga la plata, etcétera, etcétera. Pero ese presidente no existe ni va a existir. ¿Ok? Pero en un ideal, sí, Juan Ferquintero está para jugar 30 minutos, sí, Almendra está para jugar eh, 30. No, sí, no existe el ideal, porque en el ideal Oroz está jugando en Chacarita. ¿Entendemos? En el ideal, Jonathan Gómez está jugando en Rosario Central. En el ideal, Auche el cuarto suplente. En el ideal, Romero está en el senior de Vélez. ¿Ok? No existe el ideal. Partamos de esa base. Pero si analizamos el ahora, vos no podés dejar a Almendra y a Juan Ferquintero en el banco en los segundos 45 minutos, porque te das cuenta de que a Boca se le puede ganar. Ahora, yo entiendo lo que plantea Eric, si no me equivoco, o fue Nelson. De que pone cinco defensores Boca para poder darle recorrido a Fabra. Mucho Entonces que el, que Equis, el que sobraba era X, el que sobraba era X Fernández. Total, claro. En algún lugar de la cancha, en algún lugar de la cancha Boca le sobraban jugadores, porque Racing atacaba, vamos a ser buenos, Racing no atacaba con tres. Siauche y Ojea en el primer tiempo ni atacaron porque no había manera de que les llegue la pelota. Boca desperdició a Ceballos. Increíble. Es una locura que Boca no haya puesto a Ceballos por derecha. Sí, Increíble. lo meto. Le agradezco a Dios. Te agradezco a Dios. Pero Mostra la pregunta un, que un se minuto. hace el hincha de, dale, dale, sí, sí. de la, la pregunta se hace el hincha de Boca en vez de X si no era para sacar a Paul Fernández. Tenemos, tenemos camisetas, ¿eh? Tenemos bueno. la camiseta de Boca. De Cavani y tenemos la camiseta de Racing de Piovi, Pero Participan ¿Por qué todos el Vasco ayer? muestra la de Racing y vos mostrás la de Boca? ¿No la puede mostrar otro? De Boca. Bueno, Por ejemplo, mí, acá Eric. No, 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 porque Gero. Diego, Giro, Agárrala, Diego dale. Porque Giro <laughs> era de Racing. Tomás. ¿Quién la agarra esa camiseta? Claro. ¿No vos se sabés, ¿Quieres que que quiere que Diego. un poco la de la gente? camiseta. Lo que quiere saber la gente. Muchachos, lo quiere saber la gente. Ahora te quiero tirar un. Para ganarse la camiseta de Boca y de Racing. Ya saben que tienen que seguir a camisetas Nani. Y también todos los que participaron ayer están participando y les voy a pedir que saquen captura de pantalla del programa si ¿sí? lo están viendo y lo compartan por redes sociales bueno, pero saquen pero captura de pantalla ponemos, y lo, menos, eh, acuerdo, lo compartan por redes sociales sí a través de redes sociales compartan así nos llega eh, gracias a, a Roberto Longueira que nos donó dice vamos Eric te extraña fútbol de mármol Luis Carlos Pérez Robert, nos donó dice qué buen saludo. stream Flavio vamos. estás Aniquilando a los medios tradicionales, te dice Luis Carlos. Y Agustín Ian, también, el miembro de nuestra bandurria, nos dona dos dólares. Gracias por las donaciones. Saben que pueden donar eh, al lado del chat con el botón con el signo eh, de dinero. Algo que quiero plantear sobre la mesa, porque todos los hinchabocas están esperando que hable de esto y no me quiero hacer el boludo. En el minuto 70 de partido, va. está escrito así, me lo escribió Bruno, ¿eh? Como me lo escribió Bruno. Y tenemos la jugada. Minuto 70. Arias choca con un compañero mano del defensor que despeja Martiner Martirena, era penal y cobra full para Racing cuando era penal choleo, era penal choreo choreo Vasco el árbitro y jugador de Racing que claro pero qué cobró man para ella? vos fue ah, robo está ¿no? abrazado con un jugador de Boca que me parece que es el foul que cobra Gonzalo. Arias Arias va no, a chocar al jugador de Racing roja. y se tira al piso Flavio venía y atrás una mano y da, dale muchacho dale fue penal escúchame vos decís lo de rojo y no decís que fue penal para nosotros no te tira contra roja de dale Vasco Paso. Y eso tampoco. Le metió un trompazo a otro Pero de se me hablan. Si tenías que poner a, a Roncable a Guavaldés. Gritando, ya está gritando. Si jugaba, no. Era penal. Ah, chicos, si mano por mano. La jugada, pero con ese criterio, la de Jonathan Gómez no era mano porque era falta antes de Villa. Acá no estaba analizando eso el árbitro. Porque ya estaba la jugada terminada. Chicos. Mano es mano, sí, obvio. Tromposo. Para mí es un penalazo. Abierta, sí. se, se choca eh, Aria contra roja y se cae. Dale, Flavio. Chicos, perdón, ¿eh? Yo creo que. Es medio boludo empezar a hablar de polémicas en un partido donde no hay muchas polémicas. Mira todas, todas, eh. todas las que armó la producción, No, Fabio. Ah, está no. bien, sí, porque si hoy en día... Sí, mirando por la televisión son todas polémicas en un partido de fútbol. Vamos a hablar de fútbol como se habla de fútbol. La única jugada que podría haber sido roja fue la piña de rojo, después no hay cosas. Y tampoco es que Racing jugó como jugó por la piña de rojo. Racing jugó como jugó y el partido no lo... Porque si no es re feo analizar fútbol en base a solamente... Por lo menos a mí me pasa eso, ¿eh? Ya está, sí, lo podría haber echado a rojo. Mirá lo que muestran ahí. Ahí está, la acción. Eso porque... ahí está, Ahí está, mirá, ahí está mirá, la acción. No o sea, pasen vergüenza, pará. muchachos. No, quiero decir algo. Quiero mostrar mostrando. Flavio, sabes qué, qué, Flavio? Eh, no estamos. Nos van a demonetizar. No, si era, ah, al, no, revés, ya está, si era ¿no? al revés. Si era Flavio, al revés, era Sí, sí, antiguo, sí. No sí no la pasaba, claro. Flavio, no estás bostero. Claro. Estás más gallina que nunca. ¿Cómo gallina? Epa. Eh... ¿Por qué? Pará, 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 pará. Perdón, perdón, perdón. ¿Qué es eso de decir al revés? ¿Qué no, te no, pensás, que... boludo? Que yo analizo el fútbol como los giles que van a la cancha no, pero arriba dice, del tablón. No, ¡Pará, dice... pará, pará, pará! Y bueno... No, serio. perdoname. Yo, no, porque... Pará, pará Diego, pará, pará, pará. Si era al revés la mostraban, lo dijiste por mí, Nelson. Sí, por supuesto. Si era al revés, mostraban la jugada Dale. de Romero chocando contra el defensor que sea de Boca. No la puedo posterior. mostrar, Nelson. Cuando empieces a trabajar en YouTube, te vas a dar cuenta de que no la podemos mostrar la jugada. Porque te desmoneticen. Es bueno no Juan, es por Juan, no está, poder está mostrarla. Está traer, ¿eh? Sí, está ya lo sé. Traer, ya lo sé. La, acá, la acaban de mostrar, Flavio, en tu canal. No la bueno? pueden mostrar. Sí. Bueno, bueno. No bueno, la, la pueden mostrar. Tiempo, pero, te, te pero... Quedate tranquilo que lo que pusimos no, no pone en riesgo la, la está bien. La, la Jerónimo, Jerónimo. Si ¿sí hay ¿sí algo que no... mi vieja cuando está enojada, Si hay algo que no, no, no. No, le digo a Nelson, porque no nos conocemos. Si hay algo que yo no tengo es que muestro una cosa y no muestro otra. Eso por ahí es, son hábitos que tienen ustedes en otros lugares. Yo muestro todo y me chupa un huevo. Así como digo que el penal de Racing en la cancha de Independiente no fue penal. O sea, a mí no me vengan con esas giladas, eh. Los que esconden son de otro lado. Acá no se esconde nada, se puede hablar de lo la que vivo. sea. Cada uno opina de lo no que nada. quiere. No, no se esconde o sea, nada. ¿eh? Para vos, entonces, para vos, para vos eh, esa, esa jugada pasa desapercibida. No fue nada. Digo, la de Arias. Para vos no es nada eso. Claro. ¿Qué quieren no, buscar? Para mí no es no penal. No, no, no. no ¿Qué, no, no, ¿Qué quieren que te, te diga? para, Para para lo Hay que para hay hablar de fútbol. Para, para pero si hablan de la de Marco Rojo, tenemos que hablar de la de Arias. ¿De qué estamos hablando? Yo quiero acomodar algo. Vamos a organizarnos. Yo traigo las jugadas... Primero, porque es lo que, lo que pidió la gente. O sea, uno abre WhatsApp, abre, abre redes, eh, abre cualquier tipo de aplicación y le pregunta al público: hablamos en el grupo de WhatsApp de los miembros del canal de Flavio Azaro, y lo único que te dicen es, hablen de las polémicas. Obviamente del juego, porque, esperen, quiero, sí, quiero cerrar sí, sí, esto. Sí, sí, sí. No es que no hablamos es del bastante. juego. Tuvimos toda la transmisión durante ocho horas donde o analizamos el mío. juego en vivo. Flavio hizo la reacción del partido sí. y analizó el partido. No es que en el canal no se habló del juego, hablamos del juego. Una exageración. Dejame, ver, un asterisco nada más. No, no, uno solo, solo, ver, rápido, uno sí. solo. Porque yo los vi en la reacción en vivo del partido. Sí. Flavio ahora está diciendo, podría, te voy a pelear, amigo. Eh, ahora está diciendo, podría haber sido expulsión. Yo te vi en vivo, pediste roja como corresponde, porque ¿Sí? es una jugada clarísima, evidente. ¿Sí o no? Amigo de mi alma, obvio que debiera haber sido expulsión, pero me refiero a que si solamente nos quedamos en las polémicas. No existe análisis perfecto, de fútbol, perfecto. ¿se entiende? No, porque comparto. Es como comparto que... Pero ¿por qué no, lo digo? Bien. Pero ¿por qué lo digo? Porque si no tenemos que decir, bueno, tendrían que haber echado a rojo, listo. No se analiza el partido por Racing no hubiese jugado 70 minutos. No, 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 Analicemos sí, qué yo. hubiera pasado si Racing jugaba 70 minutos. ¿Qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado? Y es muy difícil. ¿Se entiende a dónde voy? Para mí la, la jugada de rojo era expulsión. Para mí esa jugada que mostraron. No era penal, pero no. porque lo veo así, no Obvio, pero porque soy No, lo que quiero de que razzle. opinen es si es penal o no es penal. No es que yo la pongo diciendo es penal. Yo pongo la jugada, pongo la acción para que, para que no, se abra el debate. Un tiro libre colaboras para. Razón. hablemos de fútbol, pero te, ahí te tenemos que retar a vos, porque vos la trajiste. ¿Qué? La producción, perdón. Pero espera vea todas las polémicas que te ¿por qué? la producción, Flavio. Vale, hablar la producción. Pero hay que hablar pero hay que hablar también de las polémicas. Y es lo que digo, si hablamos de la de hay que hablar de la de ¿Por qué para vos no fue uh, penal? Penal, Flavio, contame. No, yo la verdad no veo penal, ¿qué crees que te diga? No, no, no. Igual te puedo confesar algo. Sí, yo la vi esa jugada. No, yo tampoco. <laughs> yo la vi, jugada yo les cuento. no, no. Mira ahí dónde corner. va, porque Mira la vara siempre va para un se, solo se, lado, papá. Arias choca con un jugador de Racing, dijiste, dice Bruno acá. Chocó con un sí. defensor de Racing. ¿Y le cobran, cobran falta no, contra Arias. No, igual Bruno, Bruno está, está... Yo ayer hablé con Bruno, no, no, no. Yo lo entiendo. Ayer Bruno estaba muy preocupado. Me escribió muy tarde, que no podía dormir. Estaba buscando. Hay que buscar, está bien. Si te pones a buscar, <laughs> a <ver>. no lo <laughs> entiendo. Gente... pará, pará. No. no. Obvio, la gente hoy en día, todo. hoy en día existe el bar. Hoy no es más fútbol como el que nosotros veíamos. Como existe el bar, nosotros creemos que si nos ponemos a ver un partido por televisión, puedes encontrar cualquier cosa. En un partido por televisión puedes. Yo te encuentro un penal en todas las áreas. Claro. En todas las áreas te encuentro un penal. Entonces te lo corto, vengo, te adelanto, te chico. Es difícil así, chicos. No, es cierto el que es una, es, difícil. es una jugada sí. de redes sociales. No, pero el problema con jugada, con es una jugada, es una jugada de... de redes sociales. Apareció cuando terminó el partido. Pero no la no hay una unanimidad de criterio porque hemos visto muchas jugadas así que fueron cobradas como penal y por eso es que la gente reclama y vimos muchas que no lo fueron. Entonces no terminamos de saber qué mano es penal, qué mano. Porque no es. Abu y qué revisa Porque también. va a seguir, porque va a seguir pasando esto. Que es que hay interpretaciones. No es que son robots. Los que interpretan son seres humanos. Sí, después hay jugadas que nos da para pensar y la verdad que acá tuvieron una gana de interpretar una cosa <laughs> una y una gana de interpretar otra. Hay jugadas que realmente aparecen después, no sé, la otra vez me muestran una jugada de Boca en Nacional, creo que de Ceballos, que se la llevó con la mano. Y yo no me di ni cuenta viendo el partido. Entonces, si nos ponemos a ver 98 minutos con el ojo de la televisión, no podemos analizar más fútbol, muchacho. Tratemos de analizar, es verdad. Para mí, la piña de rojo fue piña. Esa jugada por mi mamá, te lo juro, Nelson, porque por ahí vos te pensás que por mi mamá, por mi mujer, por, por mi perrita, que, que me voy a comprar una perrita el día de mañana. No la vi, vos la viste. Vos no, la viste, yo, Nelson. Sí, fue una jugada de redes sociales. Yo creo que hoy ya con yo el, no vi la el partido red. terminó. Apareció en, en, en Twitter la por jugada. Eso, viéndola, por eso. Viéndola, yo creo claramente, y, y, y por fuera cualquier camiseta, que claramente Arias va a buscar el choque, que después se toca en la mano. Eh, si en algo coincido es que desde de, el bar para acá se han inventado faltas, se han inventado faltas, el método de jugadas que antes no existían. No, no existían. Tengo no existía. por, por eso, por eso creo, Jero, que sí. vos brillantemente, porque fíjate que lo conseguiste, es un programa de debate, brillantemente yo voy, yo dijiste. No, pero brillantemente decís lo de la polémica y está bien. Aparte, cuando decís la palabra polémica, justamente que se genera? Y sí, polémica. Polémica. Eh, eh, más allá de que Gonza está ahí volviendo con el No, tren, no, no, porque no sé tenemos... Si para, para. Tengo, tengo, tengo dos últimos momentos. Eh, uno ya Uf. Gonza lo adelantó y además quiero que, que Diego cuente el de boca. Pero vuelvo sobre el de Racing rápidamente. Roger Martínez está complicado para la vuelta. Claro, para mí, con el resultado de ayer, la decisión de Gago... Más que posiblemente sea poner a Maxi Romero otra vez titular y Roger en el banco viendo qué onda. Eh, después le vas a contestar a Gago, Flavio, que lo tenemos preparado. Ahora vamos a ir con eso. Diego, tenemos un último momento de boca. Barco está desgarrado, rotura eh, no. fibrilar en el aductor de uh. su pierna izquierda. A ver, generalmente cuando se dan este tipo de, de, de resultados en, en los análisis que se suelen hacer. No se dice desgarro ahora, ¿viste? Como que se cuida, se dice distensión. Distensión. Grado 1, sí. grado 2, grado 44. N <laughs> N N Show, Qué lindo caro. que sos, Yudko, querido Agarrate el mic y lo más para el medio Total Cardoso no se va a ofender si está con el teléfono <laughs> estoy una burguesa, estoy una Emilio rápido. Bustamante nos dona 5 dólares Qué club diminuto Racing, por Dios Igual los bancos Bonca le gana 2-0 bueno, en la vuelta Supuestamente no llegaría a la vuelta Valentín Barco Leo algunos colegas partidarios que dicen Lo van a esperar hasta último momento ¿Un desgarro se recupera en una semana? Chicos, Lo no, voy a esperar hasta el último grado. momento, ¿sabés lo que es? 12 y 15 es. acaba de morir el fútbol. Acaba de morir el acaba fútbol. Acaba de fallecer el fútbol, no juega sí. Barco. claro, Pero se lesiona a Barco y entra Ceballos. en Racing se lesionó Roger y entra Romero. Claro, papá, pero los dos. pero la figura de la Copa eh, Libertadores 19, yo no, festejo 19, 19 lesiones, eh. yo no me voy a poner contento por la lesión de Barco, ¿eh? Vos no, no festejás lesiones. No festejo lesiones de futbolistas. ¿Porque te dolió que Boca festejó la lesión de Roger? No, 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 no festejo lesiones de futbolistas. Una lástima, me hubiese gustado que Barco jugue en Avellaneda. Si te Pero pierda mejor, eh. Piso, no si te Pero pierda mejor. En el Copiso recién tiraste una mueca media extraña. No, no festejo eh, lesiones en de futbolista. tu lenguaje. Ojalá no que rival. Barco llegue a la selección Es un jugadorazo, me encanta. Pero esa mueca. Sí, sí, si está esa siendo mueca, es esa mueca, No entiendo. Dale, está saco. ironizando. Ahora pues va si lo belisco. Ahora a va lo belisco. Sí, marche una calle más para Racing Prepárenme lo de Gago que ahora le voy a dar a Flavio para que lo reaccione. Eh, y aparte quiero hablar de lo de Maxi Romero también. Quiero hablar de la jugada del minuto 87 y en el 93 entró Benedetto un minuto. Benedetto entró un minuto solo. Eh, yo creo que si Maxi Romero metía ese gol, ayer se lo dije a Flavio, Flavio no coincide con lo que voy a decir, que ya lo sabe, si Maxi Romero metía el gol, para mí pagaba la compra que hizo Racing por él, aunque yo no esté de acuerdo con que se compre a Romero, ¿se entiende? Porque Racing pagó casi tres palos para tener un centro delantero en la partida contra Boca, si metía el gol mal que mal lo clavaba a Boca en la bombonera y se llevaba el 1 a 0 al cilindro de Avellaneda cerrando prácticamente la serie. Maxi Romero en la vuelta mete un gol, grabalo acá. 12 y cuarto son. Va, 12 Romero y 12 cuarto. Mete un Pero gol. escúchame, es más, es más, ¿cómo es esto? Es una expresión una de deseo, una, una sensación, sensación, deseo, bien, locura, o sea, un, poco de locura. un poco de todo. Para mí Maxi Romero. Mira la cara gol. de Flavio como diciendo Maxi Romero no le puede con el arco el triunfo. Vamos a ver. No, yo, 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 a mí me encanta cuando cuando pasan estas cosas, ¿viste? De que un tipo tan capaz como Onza, el cual lo conozco, eh, he tomado litros de whisky con él, dice Maxi Romero en la vuelta va a ser un gol y es como crear, es como crear algo que no existe Pero si hablar crees, de la crea, vuelta. La, si lo viendo la jugada, un rebote suyo en el área que la empuja y es gol. Agar un Pero rebote ¿sabes lo Maxi que pasa ¿Una Gonza, una jugada sucia en el área, un centro por derecha, por izquierda, no importa, de Rojas o de Rubio, lo sacre... que juegue, algún rebote que despeje mal los defensores de Boca y que le quede ahí a Romero porque es la única chance que tiene, me parece. Gonza, estoy harto de que hagas periodismo para que te corten y te suban a las redes. Uy. ¿Estás diciendo esto porque si después Maxi Romero hace un gol, que lo puteaste, lo puteaste, Anda, lo puteaste, él, quede él, él, como él, que, que pistola, vos dijiste sí, esto? Flavio, no, porque no querés que te corten cuando hacías la de Chancalay. Ah. ¿Eh? Cuando hacías la de Chancalá y todas esas señas raras, te cortan en todos lados. Además de que estás loco y, que pero, y realmente lo haces siempre. Pero eso es por gracia. Eso es por gracia. Vos acá estás queriendo cubrirte periodísticamente. no que va a pasar eso. Lo quería decir. Dale, Que si, duro, que si Romero no hace el gol, bolsa. no se acuerda a nadie de que lo dijiste no, no, acá. Me no a pustear, me van a putear lindo. Y si, y si lo dijiste, hace, lo corta a hacer y lo sube. Gol, ¿no? la sí, gol, sí, sí, sí. sí. Yo tengo un último momento de independiente, sé que a usted no, no le no, importa no, nada. Sí, sí, que no me va a importar independiente. Sí, yo vine Flavio, para eso. lo que eso. más me importa. Me importa es independiente. Yo vine para eso. Lo único y... que me importa, Nelson, te lo juro por mi mamá, es que vos hable de independiente. <risa> <risa> Racing y Boca Pero ya jugaron. Es que lo único que me importa es que vos hables del rojo. No le importa. A todo el no le importa, Flavio. Tengo un último momento, Flavio. Flavio, acomodate que, que vuelvo. Vuelvo para analizar a. Decime que vuelve el Cali. Decime que vuelve el Cali al fútbol argentino. ¡El Cali! En Cali, Grupo Cali. se de joder. Acomodemos a, a Flavio, ya, ya venimos con él de vuelta. Eh, estoy enojado con vos, Jero. Bueno, me gusta. Entonces estoy trabajando bien. Porque si el periodismo no es transgresor y no le molesta a los poderosos, no es periodismo. Eh, voy a los bancos. Suplentes de boca. Javi García, Weigan, Blondel, Roncaglia, Valdés, Arachi, Campuzano, Buyaude. Ceballo, Hanson, Benedetto Merentiel. No, fu no, para, pará, pará. Dijiste los suplentes. suplentes de boca. Ah, esos son suplentes. Suplentes de boca. Titulares Tuchá? en cualquier equipo. Musu, decime si, si estos fuesen eh, jugadores de San Lorenzo, si serían titulares. Y lo mismo te, te pregunto, sí, Nelson. No entuché, hay varios sí. Que sí. Si fueran jugadores independientes, Está sí cargando. serían titulares. Javi García, Weigan, Blondel, Roncaglia, Valdés, Sarachi, Campuzano, Bullaude, Ceballos, Hanson, Benedetto Merentiel. Bueno, hay varios que ni entraron. Porque Sarachi, Ujau, de Blondel, dámelos a los tres. Y en boca no, no son ni el 18. Yo creo que todo este armado que está haciendo Jerónimo Torres Santoro es oh, intencionado. A ver, es intencionado. Voy a explicar por qué. Hay una cuestión. Cuando vos elevás demasiado algo o alguien, la caída sí... sí. Pierde es estrepitosa. Pero no es tan en grande, tanto. Boca. Bánquensela, obvio. No, no, si pierden supuesto. va a ser más pero fuerte pero la ay, caída. Pero para Claudio dona dos va. dólares. Nelson, te banco. Decime Gracias. qué hincha de Boca ayer dijo: Boca no jugó contra nadie. Decime qué hincha de Boca dijo eso ayer. Porque Boca no, no le bajó nadie. el precio a Racing. No, no Boca le teme a Racing. Escúchame, quiero. Por lo menos al No le teme a Racing. comparto con el Vasco. No, no, Le teme al, le teme sí, al sí, poder. Sí. Al poder de Tello, al poder de Rapalini, al poder. Pero le pegaron una piña a los 20 minutos a un rival. Diego, ¿desde dónde te sostenes? Eh, Vasco, 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 realmente, realmente. Con una mano en el corazón te digo. A Boca lo vienen cagando hace 10 años en la Comebol. ¿10 años? Hace 10 años lo vienen cagando con Para, Hace 10 bueno. años lo cinco, Diego, cinco. No, no, 5, desde el 2014 en adelante. ¿Vamos a cumplir 10 bueno, años? 9 años? No. Años. No años. no quiero quedar como una antiboca porque sabes que para mí Boca es el equipo más grande de Argentina por sobre River. Ahí ¿sí? viene el Noviajo. No, 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 tiene no, nada que... no. y contra River. Y chapen, contra, a ver, chapen, no, muchacho. Y contra vamos. River lo han perjudicado casi siempre en Conmebol. ¿Sí? ¿Te lo doy? Hasta ahí vamos No solamente fin, con vaquito, River. No solamente al con fin. River, va bien con Atlético Mineiro, hasta ahí vamos. Sí. Ahora, ayer tenés que decirlo también para que sea equilibrada la opinión. Ayer fue totalmente beneficiado Boca. ¿De qué se reivindica todo? Pero no, ¿cuántas pero veces? por una jugada parada, tampoco ¿Cómo beneficiado. Jugada. Roja, a tu capitán. Si Si no. Gali le mete una piña así a y va preso. Si Gali Escucho. tuvo una jugada similar Perdón. en la mitad del partido y se fue caminando... ¿Saben por qué di el banco de, de Boca? Porque ahora voy a dar el banco de Racing. ¿Pero y, yo, repaso, yo repaso el banco de Boca? Sí. ¿Son todos titulares en Independiente? En pero... Independiente juegan todos. ¿Me estás cargando? Sí. García. Si querés García y Rey, no bueno, que No, bueno, Rey es un buen arquero. Val bueno. Val Valdés, Arachi, Blondel, Weigand, Roncaglia, Campuzano, oh, Bulliao, de Benedetto, Hanson, el Ceballo, ¿Me estás jodiendo? No, para mí oh, el todo. mercado de pase bueno, espera, de Boca... ¿Me estás cargando? Por eso te digo, Boca ¿no? el tiene el dos, dos equipos, muchachos. Y ayer jugó con miedo contra Racing. Boca tiene dos equipos y no tiene un central que dé seguridad. Está bien. Ponele que tiene que traer un central que le guste más a la gente. No, no, es una locura. Igual Boca tiene dos equipos por el técnico, eh porque cuando Boca quedó eliminado contra el Atlético Mineiro, contra Corinthians, dijimos que el mercado de pase de Boca había quedado en el debe. Sí. Esta vez el mercado de pase de Boca no quedó en el debe. Tiene un equipo titular y tiene un equipo suplente a la altura. Ahora escuchen el banco de suplentes con el que Racing se presentó a jugar cuartos de final de Copa Libertadores de América en la Bombonera. Tagliamonte, arquero suplente. Santiago Quirós, un juvenil. Emiliano Insúa, un defensor que no puede entrar. O sea, si Racing lo tiene que poner, eh, no puede entrar. Porque no está, no está para jugar. Gastón Martirena, uno de los refuerzos que entró muy bien y, y suplió bien. Eh, a Rubio. No levantó un centro también. Bueno, pero, pero pudo sostener bien eh, las embestidas sí, de, no de ataque mal, de Boca. No mal, pero... Facundo Mura. Ignacio Galván, que no es Galván el que erró el penal, eh, es eh, un juvenil de Racing. Sí, tres. Iván Pillú. Máximo ídolo del club. El último ídolo del rojo, tal cual. Galván. Nos, no, nos dio ah, no sé el título Franco Armani y Galván sí el nos dio el título no lo había escuchado claro si sí, ellos neguería. fueron la naranja mecánica del sí, 74 sí. en neguería, la cancha ¿no? de Boca ¿Qué este parece? Y ¿Y empatamos el de, dos de Racing, casualidad Pichu, dice, no, Pichu, el eh, máximo máximo sí es el máximo ¿Es el ganador, el ganador de la historia de Racing al lado de la historia de los últimos 30 años Independiente sí es Sí, sí más título del un en Independiente tío. sí claro si el kunagüero jugó 23 partidos nada más Baltasar Rodríguez Santino Vera Juan Fer Quintero, Agustín Almendra y Tomás Pérez. Cuento: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis futbolistas surgidos de divisiones eh, juveniles, que insisto, no está mal promover jugadores canteranos, pero el tema es que estás en un cuarto de final de Copa Libertadores en la bombonera contra lo que tiene Boca. Contra, contra todo, pasa todo que lo que Cuando Boca. nosotros desde Racing decimos que Blanco es un rata. Los Musu, los, los sí. Nelson Pero sí. también gastó cinco palos en Quintero. Sí, está bien, está bien. O sea, en cinco palos San Lorenzo sabe qué, pero, un plantel. Pero en enero trajo a Paolo Guerrero, a Opaso y a Maxi Morales. Tres prácticamente, perdón, por Maxi, que lo quiero, son tres exjugadores. Entonces, esas cagadas, que lo había marcado once también, esas cagadas de enero las paga Racing. Ahora, mira el banco que dice, pero estás jugando una Copa Libertadores contra Boca. Te regalaste, fue un milagro lo de ayer. Musu, vos qué dirías si eh, te hubiese presentado con San Lorenzo de esta manera. Eh, no, no, estaríamos todos calientes. San, igual San Lorenzo con bocas diferente la relación, no, no tenemos ese miedo. Pero más allá de eso, a mí no me gusta que mi equipo no patee el arco, que salga tan timorato, que salga a hacer el sparring de rival. Lo hacen casi siempre, pero dale. Eh, dale, dale. No, no. dale, si San Lorenzo juega todo. está la sí, sí. dónde están ustedes. resultados? Resultado. Si San Lorenzo juega cobardado todos los partidos. Me das el último momento de, de independiente, Nelson, por favor. Aparte, tenemos la posibilidad de, de sí. ganarle a Mulcaid teniendo uno de ellos. Bueno, eh, Cali Izquierdos, que es el jugador que Tevez dijo en conferencia, en todas las notas que dio, que es su hermano, que lo necesita sí o sí, que pidió que hagan el esfuerzo, que en la reunión que tuvo con los dirigentes mostró un mensaje a Tevez y dijo: si le respetan lo que él cobra en España, deja todo bien y se pone la camiseta y juega, lo necesito, lo quiero. Yo quiero decirle a esta hora a la gente de Independiente que es. no quiero decir imposible. Porque en el fútbol, cuando aparece la plata, no hay imposibles. Pero yo quiero decir que es muy difícil y muy tarde para la llegada de Cali Izquierdo a Independiente. Y para mí, en el análisis, es un jugador importante. Independiente lo necesita. Pero para Tevez, era fundamental y casi te diría el único pedido que hizo Tevez para agarrar en Independiente. No quiero decir con esto que Tevez va a pegar un portazo, ni mucho menos. Pero la primera que pidió y que le pidió a los dirigentes que por favor le cumplan, a esta hora yo quiero decir que va a ser una deuda. Es muy, muy difícil que Cali Izquierdos en este momento salga del Sporting Gijón. ¿Pero por qué? ¿Por plata el tema? Mira, el tema es así: Independiente se comprometió a ofertarle a Izquierdos, a Izquierdos lo mismo que ganaba en España. Y del otro lado había un compromiso de que en ese caso él iba a hacer todo lo posible para salir de España. La primera oferta que le hicieron, por lo que tengo entendido yo, fue cercana pero insuficiente. El gran problema, muchachos, es que de España, si bien Izquierdos hoy es suplente, porque tengo entendido que está peleado con el técnico, para el club. Izquierdo es una pieza fundamental dentro del vestuario. Lo entiendo como un jugador que nos guste o no nos guste, tiene chapa, tiene experiencia, eh, bueno. capitán en, equipo, en un equipo muy importante del fútbol argentino. Y comprenden que es un bastión dentro del vestuario. Los españoles no tienen ningún interés, a falta de un par de días para que termine el mercado, de desprenderse del jugador. Que está bien, Sporting Gijón está en la B. Podemos hacer todo el análisis que nosotros querramos hacer, pero evidentemente para el club es muy importante y no tiene ningún interés dejarlo ir. Y la verdad. Yo no sé si eh, Cali Izquierdos está desesperado por venir un Independiente que en 13 partidos puede estar con, con el agua al cuello. Pero vale la pena eh, hipotecar al club por Izquierdos, 34 años, un año jugando en la B de España, habiendo... Ah, pero alguien más tiene que venir. ¿Cuánto sí. queda del mercado? Y hasta bueno, hasta queda acá hasta de el 31 de, de agosto. Eh, sí. Quiero decir que... Yo digo muy, muy, muy difícil. Muy difícil. Y tarde, ¿eh? Un jugador de un palo y medio por año, estamos hablando. Claro, ¿no? sí, sí. Esto, esto que está contando Nelson es muy importante para la continuidad de, de Independiente, porque es cierto, los 13 partidos que se le vienen a Independiente definen todo. Para mí es este mercado de pases el más importante de la historia moderna de Independiente, sacando aquel del 2013, cuando también sabía claro. que tenía que pelear eh, un, un momento tan delicado como es estar cerca de la zona de descenso y se lo dieron a caballero que ya no está y a cielinski que ya no está y se lo dieron a caballero y a cielinski que no están ninguno de los dos yo igualmente te digo para mí se apuraron con falcioni y se apuraron o no con cielinski no sé te lo digo claro como neutral vos eh, siguiendo el día a día de independiente quizás tengas otra Ya, ah, pero ya es historia pasada pero ya, ya está era otra dirigencia no, el, en todo en el caso. error fue echar a falcioni por eso del paladar negro que los puede llevar a la B otra vez y no es una chicana No, no, era o echar sea, de a falcioni eh. hasta no, fin no, no, de o sea, año ese análisis es al revés porque Independiente nunca sostuvo ese paladar negro. No es que se fuese el Inki para traer a el que, el que no, vos no, quieras yo digo de lo Falcione. A Falcione lo echan bajo el discurso de lo hay mismo. que traer un técnico que se... y lo, lo echan a Falcione, sí. que el haberlo dejado hoy estarían en la mitad de tabla, jugando mal, horrible, pero no con este problema de un posible descenso. Era dejar a y cumplir el contrato, que aparte lo tenía, mm. y después con tiempo buscar un técnico de mejor paladar. Ahora bueno, no Llegaron, que llegaron prometiendo otra cosa. O sea, que lo más tarde. Llegaron prometiendo otra cosa. Sí, sí, vamos Llegaron, a ver el llegaron prometiendo. Fútbol, como le gusta al hincha de Independientes, por eso lo sacaron a Falcioni en el inicio de una gestión, que es lógico, y no lo cumplieron en 10 meses. ¿eh? En 10 meses le que por eso a el hincha Independiente. hubieran dejado el contrato, que aparte era vigente, era cumplir el contrato Falcioni, que te saque puntos jugando horrible, y hoy no estaban viviendo esta situación de 13 partidos que son finales porque te pueden hacer perder la categoría. Va a venir Flavio para eh, reaccionar a la conferencia de Gago. Obviamente voy a volver a Independiente. Quiero agradecerle a la panadería y confitería La Primavera que nos mandaron sanguchito de miga, porque. Algo importante. Uh, preguntaban por qué tardamos cinco minutos en arrancar. Porque periodismo sin sándwiches no se hace. Es imposible. ¿El periodismo es sanguchero o no es periodismo? Y transgresor Todos. y que moleste al poder. Si no, no es eh, periodismo. Bonorino, ¿a qué altura? 301, ¿sí? En Flores, muchas gracias a, al miembro, a Juani, a nuestro miembro, que, que nos mandó las. Eh, Reviven las, las lunas Y también los sanguchitos de miga. Y gracias por las donaciones, porque con eso sostenemos el programa. Vamos. Muchas gracias a toda la gente que dona, con el emoji del signo dólar sí. que está al lado del chat. A Agustín Castelli, a Sacabollo que dice, muchachos, Boca no daba dos pases seguidos. Hoy en día, Boca, al fin juega algo. Falta un ajuste chiquito, dice Sacabollos. Muy bien, yo quiero hablar de Boca, no, pero sí. quiero agradecerle también que hay mucha gente donando desde Abemos. Muchas gracias, de Avemu sí, muchas gracias Robert a la gente de Abemus Fútbol, sí. Indudablemente, eh, grandes creadores de contenido. Eric y Darío va a venir tu hermano gracias. también algún día. Pasa que River no es protagonista ahora. Trece partidos va a jugar este año. Ah, Hoy no es River anuncia al Piti Martínez. ¿Es sí. casualidad que justo haya elegido este día? Con una no. sugestiva publicación en redes sociales con un arco que se ve de fondo a la hinchada de boca. Otra cosa, el fin de semana se viene el partido con los miembros. En el canal de Flavio para poder participar hoy se hace el sorteo hoy es el último momento este último tramo para hacerse miembro. Se juegan bien o son medio burros porque después ¿Los ¿Los hablan miembros? todos en el chat. Ah, los, todos, juegan bien. los miembros juegan bien, ¿Eh? Me imagino sí. Y si no juegan sí. bien, nos van a tratar de cagar a patadas, así que. No sí, te de preocupes. acá Quien juega bien hay que hacer un fútbol. Acá. Y vamos a hacer. Por ejemplo el sábado en ¿eh? Jamaica fútbol vamos a estar, así que eh, para hacerse miembro hay que apretar en el botón unirse al lado de la suscripción y tenemos las camisetas, tenemos la camiseta de Boca y la camiseta de Racing. No quiero dejar de vender. Agarrarla de boquita. Porque papá. es importante, ya la agarré antes. la de Cabani, son todos de boca, como el 87% de la población mundial, papá. Bien, y ahora capaz 88 mostrala. también. Vamos a ver. Uh, mira lo que es mm. esto. Fuerte y cruzado. Esto es sexo. Fuerte y cruzado, pegale Piovi, eh. Fuerte y cruzado, pegale. Bueno, escuchen, quiero escuchar a Gago. Quiero que vuela Flavio, quiero escuchar a Gago. lo de boca, Ari, que, que no quiero dejarte sin decirlo. No no, 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 el... que quiero hablar de fútbol ahora y que Boquita está jugando muy bien. Sí, pero tampoco es la escaloneta en el mundial, ¿eh? No, bueno, Lilo, pero vos tenés que meterte en contexto. Y nosotros veníamos de estar con Ibarra, de estar con Arrón, de no tener una idea. de El equipo era totalmente lento también. Ayer era un Boca con velocidad, inclusive. Y no se está hablando de eso. Fuimos muy superiores. mirá la cara de miedo de ese muchacho. Tremendo, no. eh. sí. sí mirá, Tienen que estar te agradecidos boca al fue cielo y a la, que la vida. Eso está claro. Sí. Boca fue más que Racing. Admitime una. una. ¿Y qué premio a Boca? Si entraba la también. pelota, hoy no estamos sí, discutiendo si mi nada. Si me le llamara a Nicola, sería mi abuelo, pero no entró. ¿Pero sabe cuál es el problema? Que ¿Ustedes están confiados para la vuelta? Por supuesto, ¿cómo no voy a confiar Si Gonza está diciendo que mete un gol más y Romero, ¿cómo no voy a estar confiado? <laughs> vos dijiste 3-0, a 0, ¿eh? Sí, 3-0, a 0? Chacho, pero ah, escúchame. Eh, Yo das creo por que Racing boca? tiene que poner los huevos ahora. Mm. Ya sacó el resultado que sacó, como quieran decirlo, de culo, siendo Atá. superior boca. Ahora Racing tiene que asumir bueno, para, el protagonismo. ¿Cuánto porcentaje le da? ¿Cuánto porcentaje le da? Le, no, qué sé yo. Si, si Ahora Roger bajó 50 y voy 50. Si jugar 50. a Roger de titular y bien, y, y Almendra también bien y de titular, un 60-40 por local Racing. Ahora 50-50. Quiero escuchar a Gago. Lo tenemos a Flavio listo para volver. Ahí lo estamos preparando. Gago dijo: No vine a especular. Es verdad. Ah, arrancó Gago. Es verdad. No era la intención. Lo dominó Boca una cosa es que el partido vos es el es tremendo una <laughs> el cosa es que el partido rara, no salga rara. como uno cree y no cree situaciones pero especular no yo vine a dominar y tratar de ganar el partido mañana yo arranco a pleno a preparar la vuelta. Brillante bueno, declaración. Pero, eh, eh, no, está en el punto hago. paralelo con los nah. hinchas de Boca que decía el Vasco, ¿no? Che, gracias. O sea, a, mirá no toda la gente. De de boca, Perdón, eh. Perdón eh. Dijimos que con, con las donaciones aguantamos el programa. Y Jorge Andrés metió tres lucas. Grande, Jorge. Grande, poquito. Eh, para su hijo Gasti quiere la de Racing. Y tenemos nuevos miembros. Gracias a todos los miembros que se van sumando. Tenemos a Juan Ignacio Fernández y a Nahuel Guitar también. Eh, que es lo que necesitamos, eh. gente como Nahuel, guitar, sobre todo por su apellido. <laughs> ah. eh, voy a ir con Flavio para las declaraciones de, de Gago. Que viste, Gago tiene un. un eh, yo ayer lo dije, una pedantería para declarar. Para el soberbio. Que, que tipo se pone con la. Porque aparte es hasta corporal, se pone con las manos hacia adelante, te mira así de arriba, eh, pone un, un tono sobrador. ¿Qué te pasó ayer, eh, Flavio, cuando lo escuchaste a Gago? Que lo vamos a tener a Gago, ¿no? Lo estamos preparando. ¿Qué te pasó cuando lo escuchaste a, a Fernando Rubén? No lo estoy escuchando a, a Flavio, ¿eh? ¿Está saliendo al aire? No está saliendo. A ver, ábrame a, a Flavio. Ahí, ahí. Hola, hola, hola. ahí está, ahí, está, ahí está, estamos, perfecto. ahí estamos, Flavio. Me eh, Me pasa casi. Me pasa. No, no estaba muteado. Gonzalo, tranquilo, boludo. Que te, te, <laughs> estás nervioso. ¿Qué te pasa? Me voy a comer un sango. Relaja. Está muy bien. Pues, bueno. Entren, ¿Quieren sándwiches, amiga? ¿Quieren Ahora ahí? un ratito. A dar. ayer me dijo que lo que más le gustaba de haber ido a ver Boca Está Racing Gabo. era el catering, ¿eh? Que había de Empanadas. Pará, vamos va, a hacer va, una. Va cosa. Comer. Les propongo esto, y después, obviamente, vamos a hablar de los mejores catering del fútbol argentino, que fue el tema que me propuso Diego en periodismo serio. Eh, vamos a, a escuchar a Gago. Vamos una a, cosa, a Gabo. Una cosa que el partido no salga como uno cree, que no tenga situaciones, pero a especular no. Yo vine a dominar el partido y a tratar de ganar. ¿Que hay un rival? Sí, está claro. ¿Que llegamos a menos situaciones que el rival? Sí. No hay problema, para especular, no vinimos. ¿Viste? Habla como si fuese un... un. Coincido, lo no firmo al pie. Hubiese declarado bueno, lo mismo. Es si muy difícil dado. hacer un pronóstico ¿Qué, para qué, lo que qué, viene porque tenés a Gago y al mirón que pueden hacer cualquier cosa. Son mirá. personas que no están bien. Claro. Lo, único bueno, lo, lo único bueno de que me haya echado 10 es es no ir más a esas conferencias. Porque serio? la verdad, y cuando te contestas, sí, te van a decirle, Fernando, pero dale. Si Gago pudiera orinar a los periodistas en vivo, lo haría. Sin ningún crees, problema. Sí no, no, pero ya literalmente. Pará, yo te la cambio. Yo te la cambio. Si yo pudiera orinar a Gago en vivo. ¿Cuánto? Eh, no sé, Nelson, Eric. Eh, Tiren. ¿Cuánto pondrías? Cuánto, háganme preguntas. ¿Cuánto pondría? Pero pondría de verdad plata yo, eh. ¿Cuánto? ¿Cuánto, cuánto pondría? Eh, ¿10 lucas? 50 lucas. ¿Eso? Sí. Pesos. Ah, ¿ah, vos pagarías en verde para orinar a Gago? ¿Yo por pisar a Gago? ¿O dólares. sea, por pisarlo ¿Cuánto? completo? Y creo que pago. dos millones de pesos. Uh, no, no. Te va a llevar a la final de la Libertadores. ¿Cómo o sea, lo que a ¿Son cuántos dólares? ¿Para, para, ya, ya pasó a la, la final, pará. Ah, ya estás en la final. te va a llevar a la final de la Libertadores! no también! Pero pará. ¿Te subiste al barco de Gago? ¿No lo criticabas hasta hace dos semanas? ¡Qué rápido! Hasta que me di cuenta que Blanco es una rata. Una rata que nos regaló en la bombonera Pará, y sobrevivimos de yo casualidad. Te voy a decir una cosa, porque si vas a hablar así de Víctor, yo necesito que argumentes. Porque estás hablando así de la investidura presidencial de Racing Club de Avellaneda. lo dijo, Pero, ¿no? dijiste vos, el banco de suplente de Racing ayer era una reserva, una, una falta de chico, respeto Chico, ayer, ayer si. Si le cambiamos la camiseta a Racing y le ponemos la de Sarmiento de Junín, era lo mismo en el primer tiempo, ¿o sí. ¿no? Sí, sí, lo dijimos, ¿te acordás? En, en el directo. Sí, de hecho en Sarmiento juega eh. Lisandro López. Qué rápido. Sí, por supuesto. No, pero, pero Diego, pará, pero ojo. Recién un youtubero dijo algo que me pareció interesante respecto a la mirada de boca, Eric y Diego, porque vos sos más de boca, Dieguito, que. ¿Qué qué? ¿Que pintarse las uñas con Nicky Piper? No, lo, yo lo acepto. No, estaba No, no, iba a decir que sos más de boca que Viniolo, ¿no, Yusko. ¿No lo voy No lo sé, la verdad que nunca le pregunté a Sebastián. A eh, Seba. A Sebastián. A a Sebastiana. Son más de boca que en ¿o no. Uh, uh, <laughs> no. Para. no, pará. No, pará, me gusta. Pará, pará, pará. Pará, pará. Perdón, me permito robarte un segundo, Jero, el espacio. Todo tuyo. Más de boca que quién. Me gusta este juego. Más de boca que quién. <laughs> Perdón, Nazarala es la mejor. La Yo no sabía que era de boca, Nazarala. ¿Nazarala es de boca? Upa. Sin Azarala, toda la vida la, sabía, la No, vi es de, la, de boca. De la tribuna y pregunté y le digo, ¿qué hace ahí? Toda la vida fue. De todos boca, son de boca, y... ya lo dije antes, son Para, todos de boca. Todos son de boca. Todos había... los que estamos en este espacio. Había claro. muchos ayer, había... Gonza, no me voy a dejar mentir, <laughs> había muchos ayer que no suelen estar <laughs> siempre. ¡Qué bien que estuvo, ¿eh? Eric! Sí. ¿Eh? Para como es Eric todos somos de Boca. Somos todos, todos de Boca. Pero sí. yo también, a Salo. Sí, sí. Hasta no, Roberto ¿no? Hasta Roberto no, cuenta. de Boca. No, Algunos no, no se dieron no, cuenta. Eh, Leto y Palacio no. mira no. qué buena esa Leto para y Palacio no. ¿Cómo eh, Palacio no. De San Lorenzo, hincha de River. ¿Marcelo Palacio de de River. ¿Cómo de River? Es de River. ¿Marcelo Palacio? Es de River. Hace de Boca porque es de es de No me estamos haciendo con amigos, colegas y compañeros. No está bien, eh. ¿Cómo no? Te encanta. Si sabía, no si, es más, si sabía que se iba a armar todo este escándalo, no armar el programa. Para Más de Boca que Quién. Todo bien. salió por me la gusta. polémica de Pio, ¿viste? Me, me gusta eso, lo de Más de Boca que Quién. Y a ver, yo creo que Pablo Carrosa lo interpretó perfecto eso, de Más de Boca que Quién. Sí. Pero a mí la que más no, me que gustó... qué es... dice Más de Boca que qué. Vos es Más de Boca claro. que, que quién. ¿Quién? Yo, ah, que quién sería acá... Igual que vinieron a muy duro. Más de Boca que Azaro aplica. Aplica. Más botero Flavio Azar, está bien. No, 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 pero. Entonces ninguno perdió. Dice que está contento porque empataste, Flavio, en el chat. y enojado. Sí, sí. No, no. La realidad, gente, yo quieren que les diga lo que pienso. Yo creo que Boca gane la séptima Copa Libertadores en algún momento. O sea que si lo deja fuera uno a Racing, que sea Boca. Si lo deja fuera uno. Obviamente que eso no te estoy... <laughs> Pero si lo deja fuera uno y bueno, y que después busca la gane. ¿eh? Te, te, te digo una cosa, estás en tu versión más bostera que yo conozco, Flavio. No. Tengo no, esto es por, independiente. es por independiente. Es por independiente. ¿Quién quería yo? vivo por independiente! Escucha? Ah, no, que el el pro 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 no, no, ahora voy a hablar. Que se termine esa mentira. Al independiente a Nelson, Perdón. por más que no lo diga, le molesta más que la gane Racing que Boca esta copa. Pero si no hay ningún duda. No antro no, todavía. No se antro, No habló Nelson todavía. ¿Qué dice este chico? No, ni en por favor. Nelson, te pido, desde. Por Dios. Cualquier hincha independiente de bien, de los que respeto, que son mis amigos. Yo me crié en Avellaneda, viví en Avellaneda mucho tiempo. ¿Qué? odia más a Racing que Boca, quiere que por pierda oh, Racing pero siempre. No, pero si luchan mentira. por ser el primer grande. Lo dijo Fabi. Todo lo demás es ningún Chicos, me sorprende que Fabi? no le dejen hablar a Nelson. Ad además, lo están condicionando. porque Pasa o sea, lo mismo que lo los medios de si No te respeto, le acabo de decir. No, pero para, una pero sola. A él, pero una sola, bien, no dijo ¿no? Fabi. No dijo Fabi. Fabi es... El presidente de Independiente, ¿no? Me ah. dijeron Fabi. No, es Grindel <laughs> <ahora. risa> Pero Fabio, no ¿Cómo le vas Fabi. a decir, Fabi? No le puedes decir, Fabi a no, Doma. Fabi... No es más el presidente independiente. No Ahora es Juan. Juan. A ver. ¿Qué Juan? Ahora es Juan. ¿Qué? Claro, Juan. ¿Qué Juan? Juan. Y va a ser. Va a ser. Nelson, va a ser. Para Nelson. Escúchame. No, no. pará, pará, para, para Jero. pará, No lo dejan. A Marconi va este a ser. A ver, dale, dale. Marconi va a ser el presidente de independiente. Para, vamos a hablar de. Quiero hablar del rojo. Por eso digo. Vamos con Nelson. Chao, muchachos. Me voy, muchacho. Se va. Saludo. No, si Marconi va a ser el presidente de independiente, me voy al baño, boludo. Hago el Los programa del baño. Que a ver, caucho, a ver para, el baño, a ver el baño. Pará, pará, pará. Hago el programa a ver del baño. El baño ¿Lo hace desde el baño? Pará, ahí No, No, lo, lo usar, hago desde el baño. Si ¿eh? sos tan cagón que el baño te queda bárbaro. No, no, no. no. Si Marconi es el presidente independiente, lo hago desde el baño. Para que no te escuche, no te escuche. Si Marconi es el presidente Si Marconi es el presidente independiente, lo hago desde el baño. Ya Ahí está, está luego cagando el programa. Ahí está. Vamos, dale. Natural. Hola, natural. Flavio, como toda la postura de toda la vida. La verdad, ¿quién querías que ganara ayer? Eh, no le hables al hincha independiente. Hablé no, la no, 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 sí, yo soy, soy natural en este sentido. Eh, yo creo que de esta, y lo digo de verdad, yo prefiero que pase Racing. Porque tengo la sensación de que un Racing Palmeiras, eh, Palmeiras le va a hacer más fuerza a Racing. Creo sí, que boca, boca en una situación de semifinal. Eh, es un poquito más fuerte. Pero digo, lo digo de corazón, eh. Sacando eso, el, el que levante la copa, Dios la levanta rojo o la levanta Fiari, ah, bueno, ¿quién te molesta cosa. más? Eh, me molestaría más que la gane boca. Te, digo, te voy a explicar ya está, por qué. Listo, ya está. Te voy explicar por qué. Pero, no, pero me estás preguntando y yo te lo digo corazón. Cara, de corazón. Pero a mí porque Independiente se tiene que aferrar a eso. Exactamente, Para González. Yo te lo digo de corazón. Vamos a hablar 30 vamos a hablar 30 segundos, en serio. Dale, vamos, vamos. A Independiente, en esta situación de Copa Libertadores, se aferra a su historia, que es válida. Y a las 7 que ha ganado, que son válidas, porque todos los equipos que están Perdón. sobre esta mesa. Si Independiente existía... desciende y Boca y Racing levanta la copa, tienen que cerrar el club. Eh, sí. Es mejor que gane Boca. No. Pero en el 7, en, en el cabo. El... No, Pero decía no 7 a 2. tiene que Muso. En la para, pelea musu, del, de musu, Play para sostener el 7. En la pelea de sostener el 7, el más ganador. Independiente todavía se resguarda sostener con ese número. Es tremendo, se, se resguarda en ese número. Es lo único en, que les queda. No es poco, no es poco. No es poco. el año 84 que ustedes... no la ganan. No, para y para que ustedes... El Nottingham Forest tiene dos Copa de Europa. ¿eh? Pero perdón, sí, perdón. perdón, es lo único que le queda. Ay, boludo, boludo. Y siguen el peleando, Milan, el siguen gigante peleando caído. Peleando. Todo Vamos. Los años, todos los años siguen peleando para ver si nos alcanzan. Es lo único que nos queda, dice él. Claro, pero yo la compito o no. Está bien, gana la cuando la ganes, que puede ser la ahora puede tranquilamente dar. la pueden ganar. Me vuelvo a este programa, me sentame y me decís, la verdad los alcanzamos. Mientras tanto, siguen peleando para ver si lo alcanza o un Independiente no, pero... que está dormido, que está caído, que no la compite, que no la juega, pero sigue siendo el más ganador. Por eso digo yo, por pero eso bien. digo yo, a Independiente le dolería más y lo digo sinceramente, que Boca lo alcance, porque se le cae, claramente, se le cae su mayor discurso que ser el más ganador de copa Libertadores, que no es poco, muchacho. Lo estamos debatiendo hace una hora acá. quiero hablar del rojo eh, porque estamos diciendo que Marconi puede ser Sí, presidente. yo también. ¿Podemos cerrar lo de Gago así podemos hablar del rojo? Cerremos lo de Gago. Y Gago ¿no? es un hijo de puta, ¿qué te voy a decir? Ah, Gago no contesto, es un hijo para, de puta, para, ¿qué quieres que te diga? Entre lo del PIS y esto ya. Escuchame porque el otro día ese concepto no, no lo no lo agarré. Porque, eh, <laughs> ya está, yo, Jero no no te puedo, no yo no te careteo, ¿qué te voy a decir de Gago? A mí Gago no me gusta, no me gusta para mí no no hay no es un equipo trabajado. Racing sabe jugar de una sola manera, Racing no se sabe defender, Racing no tiene opciones. A Racing lo mató la venta de Copetti. Y les voy a explicar por qué. A ver. A Racing lo perjudica más no tener a Copetti, que no tener a, a Carbonero, que no tener a Alcaraz, que no tener. ¿Saben por qué? Porque era una mentira que el año pasado, sobre el final, cuando Racing agarra un sprint y termina metiéndose en la definición, que Racing jugaba bien. Sabes a qué jugaba en muchos momentos Racing? A tirarle la pelota y que Copetti pelee contra todos. Ahora, vos le tirás la pelota y Romero no te aguanta una. Lo que pasa es que el periodismo genera verdades, que no son verdades. La verdad era: Gago es un entrenador que hace jugar bien a Racing. Y es mentira. Racing en muchos momentos jugaba a tirarle el pelotazo a Copetti, Copetti se fajaba con 50, aguantaba con la pelota. Con Vecchio hasta la lesión también eh, agarró un buen. Bueno, por eso. Pero, pero la verdad es que hoy Racing no tiene eso. No se puede jugar sin nueve al fútbol. No se puede. Y si vos jugás con un 9, no puedes jugar como Romero. Porque ayer Racing tendría que haber puesto a Juan Ferquintero a jugar parado. Antes que a Romero a jugar parado. Porque en una, el gordo iba a acertar. Ponelo caminando. Gordo, podés caminar 90 minutos, le digo. Si te vas de vacación a Europa, ¿viste que todos cuando nos vamos de vacación a Europa llegamos a casa a la noche y miramos y caminamos 14 kilómetros? Sí. ¿Viste que todos decimos, uy, hoy cuánto caminamos? Sí, pero sin posición fija, Flavio. Juanfer no puede jugar no. de falso extremo, quedó demostrado ayer, porque no puede correr a Fabra, no puede correr no. a ningún 3. Tiene que jugar suelto. Libre. Claro. Libre, donde vos querés, gordo. Como si estuvieses en Europa, te estoy diciendo, Gonza. Cuando vos vas a Europa, salvo que vayas con mi mujer que te dice que hay que ir a estos 10 puntos que me salieron en Google, No conozco. Aunque no conozco. queden 10 minutos, ella quiere ir a los 10 puntos más conocidos de, de Europa. Le digo, pero quedan 10 minutos. No, no, yo vi en Google que había que ir a estos 10 puntos. Si no caminas libre, bueno, esto es así. Libre, gordo, libre. Antes... para lo mismo? ¿eh? No, son totalmente no, no, diferentes. No, 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 son no, no. Son totalmente porque... diferentes. No. No, no, no pegué golpe bajo, Chuco, que si querés yo te puedo pegar un golpe bajo a vos, eh. Mirá, uh, que me anotado. ¿eh? Vení, vení, porque yo bajo ya estoy, no sé si tu mano. Va, ah, sí, alcanza. Claro, porque, el, eh, no. Flavio mi 1.90, vos sí. en cuánto estás. Mirá, ¿Sabés Flavio, por qué? Lo único que hace es ponerme la mano cuando vamos a jugar el fútbol juntos, eh. Porque uh, si no, no me puede frenar. Chuco, uh, uh. <laughs> lo único que falta es que vos me cargues por partido de fútbol que jugamos, yo peso 10 kilos más que vos. Me tomé 600 litros de wiki más que vos. Hice 150 goles más que vos. Soy más alto que vos. Te está atendiendo, eh. ¿Y, y cuál es la cuál es el, o sea, el remate de todo eso? Que te quiero mucho, Yutko. Che a vos, Flavio. Es, Gracias, Flavio. Por darme este te, te tengo que contar algo. Cuando habla Diego, como dicen en el chat que se parece a Freddie Mercury, le empiezan a escribir: Don't stop me now. <laughs> le el chat, boludo, en el chat. Pone... Yo quiero que Diego Yutko empiece a hablar en inglés. Haceme un análisis en inglés del partido de Boca Racing sí, de ayer. ¿Sabéis hablar en inglés, no. Y algo, en hebreo también puedo hablar. Ah, oh, es eh, verdad. Te jugador, papá. Bueno, well, I el see the match yesterday at La Bombonera Stadium. Boca against Racing was uh, better for from Boca the la first half, bien. El uh, the midfield pues... from Boca Junior was uh, <laughs> ahí está, ahí, ahí Va, te da cuenta porque de boca, me, ves, no se sabe, o, le, le, Un toquecito en hebreo. Un toquecito en hebreo, <laughs> Diego. Kadur Regel significa jugar al fútbol, por ejemplo. No eh, digas qué significa, vos habla. Puede estar diciendo a cualquiera. ¡No importa! Shalom Javerim Anagnu la Bombonera es igual. La bombonera. Y sí, porque es nombre propio. Bien. Eh. Anagnu Mesajim. ¿Anahnu? a colbe ceder, cadurregel, shawarma, shakshuka. Habla de barco, ah, habla de, de. Barco, <laughs> de barco. Ay, Qué Dios lindo. mío. Bueno. Cómo volver a esto. Bueno, Gago, ahí la definición de Flavio basada fundamentada en no, aspectos No, pero vos me entendés, Jero. a mí me calienta de Gago, a mí me calienta de Gago que, que él te sobra y si Rasi jugó mal. Escuchame, te puedo contar. Mal, ya está Ayer, en el minuto 66 de partido. Después de que, de que Gago ve los cambios de boca, mira a su equipo, la cámara lo toma. Racing no se había dado cuatro pases consecutivos en ningún qué tramo qué de lo que iba al juego. Y, puerta, y dice: Gago mira y dice. 3 4 3 dice y empieza después viste empieza a hacer así así y dice 3 4 3 ¿Tenés el 3 4 3, eso, eso es si el dice? Es el señor Barnes. 3 4 3 dice. Lo único que tenía que hacer 3? gago ayer, lo único que tenía que hacer gago ayer lo hizo. que fue cuando rezar? No, no, pará. Cuando Marcos Rojo pega el puñetazo, yo lo único que pretendía de gago es que no hiciera lo de la última vez que fracturara. eso estuvo bien. Claro. Fracturaron a Mura, le pegaron un Villa le pegó un coazo porque es un violento. Y Gago, calladito la boca jugando fue? para Boca. Me un cosa, pues un violento. Por supuesto, Gago calladito la boca jugando para Boca, el partido sí, sí. en la liga. Ayer Gago en ese sentido, me gustó que por lo menos fuera y apretara al árbitro y pidiera Perdón, sirvió, a... sirvió. Vasco, ¿sirvió? Vasco ayer no? Gago salió a jugar. Él ¿eh? no te estoy hablando del dispositivo sí, 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 táctico sí. y todo, porque él no sabe de dispositivo táctico, él juega de una sola manera. Hay entrenadores que se preocupan de verdad. Por tener distintas formas de jugar a la pelota. Por ejemplo, Marcelo Gallardo. Por ejemplo, te guste o no te guste, yo qué sé, Sube el Día. Tienen distintas sí. maneras de jugar a la pelota. Exactamente. Almirón. Gaby ¿Almirón? Milito. Ah, lo de Almirón, bueno, esto, yo te lo voy a pon poner en proceso de, de, de revisión, lo de Almirón. Mandalo, dale, eh, dale. Ponelo también. Pero, pero, no, pero pará, porque. Eh, también hay que, hay que ponerse el busito de técnico de Boca. ¿eh? Claro. No es fácil no es fácil ponerse técnico de, de Boca. Pero bueno, no, no, no Boca también. Sí, igual ahí hay un error de la dirigencia de Boca que fue, fue haber dejado a Ibarra tanto tiempo y perdió la posibilidad de, de, de jugar con técnico durante buena parte de, sí, de este campeonato. Porque hay algo Gassi que dijo un youtuber. En enero era para, para que se vaya. Ir a buscar un técnico no, bueno, ahí en pretemporada. Bueno, eh, hay algo que dijo un youtubero que es verdad. ¿eh? Es un buen síntoma el partido de Boca de ayer y un rato o algunas cosas del partido de Boca contra Platense, porque Boca no jugaba a nada. Y hoy Boca juega, y te diría que bastante mejor que el resto. ¿eh? Los primeros 70 minutos de Boca de ayer fueron los mejores 70 minutos de Boca en el 2023. Sí. Y para jugar en la Copa Libertadores... Y los de Platense. Sí, Boca. Te diría. Y Boca. Lo, y los que jugó contra ah, Platense. No. Los minutos de juego... No, para Luz. mí los de ayer, ¿eh? Para mí los de ayer de Boca Ese fueron fue muy, muy, bien, muy buenos. Y sí, Porque pero además no, contra, rivales, con el contra rivales más y importantes en el cosa, contexto. Fue el primer partido de bien, verdad digo. que tuvimos en la Copa Libertadores. El primer rival fue... Viste, Racing. yo lo dije ayer, el primer rival serio que tuvo Boca hasta el momento en Copa Libertadores es Racing. Y nuestro verdugo Pereira también. Complicó la vida. Pero, como Acá en este programa se dice que hay que respetar a Independiente, que es un equipo que tuvo mucha copa. Boca jugó contra Nacional, que también ganó Copa Libertadores en sí, el siglo pasado. Y copas intercontinentales. Por eso. Che, te, no, te, te... serio Serio no tuvo ninguno Boca hasta ahora. Mm. O sea, mirá, mirá, Nacional tampoco... no es más que Boca. Quiero hablar, me queda una realidad. hora todavía, quiero hablar del rojo, que es, que es muy importante. Serio me refiero, Jero. Pará, pará, porque si dale, no. Dale, dale, dale. Serio me ser refiero a un rival importante de eso que vos decís. Hoy me viene el Fluminense serio pensar que te puede sacar de la copa? Eso es serio. Pasa, igual nadie, ah, una cosita, nadie está hablando. ¿Ustedes vieron lo del Palmeiras ayer? Sí, pero jugó pase contra. Pase el que pase, igual Boca tiene con, el historial a favor con Lobrazuca y a Palmeiras también. Jugó contra Pereira. Qué lindo, que, ¿no? Juan que, Román Riquelme que se y le lo abrió, en la, se le abrió la y le tengo más miedo a Pereira que a Palmeiras, ¿eh? No, a Racing, los, vasco, rival, a vasco, a Racing los rivales Vive más? fuera de contexto, no, Racing. Por favor, no, a, a no River contenta. de Uruguay de una copa. A no, contexto Vasco Borrachati. Racing no. contra Flamengo pasó en octavo de Libertadores 2020 y contra River de Uruguay empató y quedó afuera. A lo Tengo, una pregunta, ¿Sí? Tengo una pregunta, Vasco. Tengo una pregunta. Estás tomando de. Javier, de, del bueno. Pará, 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 pará. déjame que te pregunte algo. Dale, pará. Blue Label. ¿Cómo Yoli viene boca. eso de que juntás guita el, con el WhatsApp y todo? O ¿Estás sea, en. ¿Cómo viene? ¿Estás en esta? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo viene lo de que juntás guita? ¿Estás no, en esta? No, 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 no Viene tranquilo, viene tranquilo. Me hiciste ponerme a. Pero pará, no, el rojo no, no. no. Lo hiciste, pero Yo te estoy así. estudiando. Párate. Te estoy estudiando. Dale. Estás ganando entre 400 y 500 dólares por mes de reproducciones. A ver. Más. Dos o tres gambas que te estás llevando con el WhatsApp, que haces cruzar a los ciegos, ya te armaste una ONG. <laughs> estás de mínima, de sí. mínima, Vasco, en seis gambas, de mínima sí. para empezar a Estoy charlar. Irritado, vasquito. No mucho menos, mucho menos amigo. Bueno, ¿estás tomando qué estás tomando, Vasco? No. Tomando no, estás tomando vodka de azarrín. caro. ¿Cómo no. vas a decir que preferís jugar contra Pereira? Que contra Palmeira, Vasco. Te explico por qué. Pa no, al A revés, dijo que prefiere Palmeira. Sabes que te banca un usuario, Francisco? Y dice, Vasco, te banco, nosotros somos re pelotudos. Apretamos Eso. más al equipo fuerte que al chico. Totalmente, totalmente de acuerdo. Pero ayer no apretaron. Yo digo: si se están hablando ver, si maravillas de Boca, que yo coincido que fue el mejor partido del año. Si en el mejor partido del año de Boca, con. hagamos la lista, Colo Barco, Fabra en un nivel magn magnánimo, Cabani, Merentiel. Chango se bueno se acordaron tarde de ponerlo. Más Hanson, si con todo eso no le hicieron un gol a este Racing, no veo ningún. Pero no argumento. es magnífico. Perdón Vasco, yo no ¿Sí? no si, si sonó que estoy hablando magnífico, no estoy diciendo que es un buen síntoma para Boca, de acuerdo a lo sí, que venía mostrando. siempre es un No buen tiene síntoma. volante central, eh, cuidado, cuidado, porque al fútbol se juega con un 5 como sí, Aníbal bueno. Moreno, eh, no con X Paul Fernández. Sí, ahí hay que. ¿Sabes qué Boca? GPS, Aníbal Moreno ayer. ¿Sabes qué necesitaría Boca? Mirá la, lo que te voy a decir para que Nelson no, no crea que son todas malas. Necesita al chico que juega en Independiente de cinco. Sergio Ortiz. El Mejor Ortiz. Sí. El Mejor Ortiz. El Messi, Ortiz. El Messi Ortiz. Jugador. El No, Marcone, por supuesto, porque... No, ah, no, bueno, bueno. No, no. Dijiste uno que juega bien, Flavio. Por eso, pero, pero ese pibe juega bien, ¿eh? Sí. Ese pibe Ortiz juega bien, Nelson. Cor corre, eh, vaya, mete, saber, eh, corre, mete, mucho, no da ninguna por perdida. Le falta un poco eh, afinar el pase, que no es, que no es, que no es menor, ¿no? En No, no, pero yo el... creo que Boca necesita un tipo ahí que sí. corra, haga eso que vos sí. dijiste. Porque después para jugar tiene 5, 6, 7. Boca necesita uno ahí. Uno que corra y que, que cura las espaldas de los centrales y van a la mitad de la cancha. Un necesita un 5, Boca. Boca necesita un 5. Es, sí, sí, ahí lo banco. Y si quiere seguir jugando así, Boca tiene que tomar una decisión y decir, bueno, voy y compro a Redondo, por ejemplo, pero creo que Redondo no podría jugar porque ya jugó en Argentino Junior, ¿verdad? Ya Correcto. Ya jugó, entonces no lo puede llevar. Bueno. Sí. bueno, entonces Boca sabe qué tiene que hacer, decir, bueno, tengo que definirme. Paul Fernández y X Fernández, los dos no pueden jugar. No, pero a Riquelme no le gusta Redondo, ese estilo, ¿eh? Si me tengo que arriesgar. Ah. No sabía que hablabas con Riquelme. No, o sea. no, pero lo veo en las notas y una vez Morena Beltrán le dio ejemplos de cinco que juegan como redondo y la unió y le dijo, dale, hay que dársela a los compañeros. Varela ¿Cómo le gustaba gusta a morena ¿Cómo te gusta Morena? Eh, la no, mencionás no, siempre. No, es me, no, no, una de, compañera de trabajo. No, me pone un trabajo, Está de novio. Tiene <laughs> novia, perdón. Está de novio. <laughs> está de novio, <risa> tiene <risa> novia. Estoy de novio, muy feliz de novio con, eso. con Juli, que debe estar mirando del otro lado. Sí, exacto. No, igual yo no dije cómo te gusta por lo físico. Digo, ¿cómo le gusta... Ahí está, está hay como ah, una cuestión ¿cómo, ahí. Eh? ¿Cómo te gusta? No, de, en este de, caso la estaría de Federico. De criticarla. Sí, dije que la, claro, la, Riquel... está, la está, la está apoyando en este Pero espera, Gonza, en serio, ¿qué equipo no quisiera a Federico Redondo? Yo es lo, muy a mí buen me gusta. Jugador. Yo estoy diciendo que me parece que Riquelme me apunta más a uno que meta y que después el 5 se la tiene que dar al que tiene al lado y que juegue otro. ¿no? ¿A quién llevarías Musu a, a Boca? ¿De cinco? Sí. Jalil Elías. Me van a acabar de risa porque no ven a San Lorenzo. Igual se ríe de Independiente. Yo lo vi mucho. pero Me bueno, bueno, van igual. a acabar de risa. No, dale, dale. Pero igual, igual San Lorenzo no, no le vende. No está mal, ¿eh? Jalil Elías. No, no está mal, pero no le ven a San Lorenzo. Vendeme pará, vendeme uno, Musu, dale. Jalil Estamos Elías en pre es eh, todavía en pretemporada. Igual no, que no vengan acá. Jalil Elías es... Para, para lo que es San Lorenzo, para lo que es el fútbol argentino y para este contexto, es, es un futbolista que, en serio, en los GPS Gracias no, no comprenden lo que puede hacer. Corre 15, 16 kilómetros por partido. La ha la rendido muy bien Insumo. Corre lo que, Corre interpretaba interpretaba que tenía el final. Además juega en una formación de 5-2-3. O sea, San Lorenzo a veces juega con Elías solo, la Roca Sánchez, que es un exjugador, tres delanteros uh. y cinco defensores. o sea Y aún así se aguanta El, el medio tema solo. no, igual los cinco grandes no, nunca van a... Un minutito, dale. nunca van a dar al, al rival próximo que Boca. Pero por ejemplo, un Esforza Forza juega muy bien, eh, un Villagra, el de Talleres también, bueno, es sí, ¿cuándo pero juega que recibió la batalla. Vos también estás diciendo que Forza tiene que jugar en Boca? de verdad te lo digo. Una, para una cuarto de función gran... de Copa Libertadores. No, 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 el que hay que ir a buscar, bueno, pero bueno. Está X Fernández y Paul Fernández. Bueno, para Corcho Rodríguez. Gran... Ustedes creo que no podría jugar porque. Corcho lo quiso hizo bueno, Rajen en un en... momento. Escuchame, ¿hasta cuándo pueden no reforzarse los equipos Son en Copa Libertadores? Tres cambios más que tenés en semifinales. Sí. Tres, tres cambios más. más en la lista. En, el, en, final, en la final no puedes hacer ningún incorporación. Yo creo que si Boca pasa a las semifinales, va a ir a buscar a Aníbal Moreno. Pasaría Aníbal Moreno. Lo dijiste ayer, ¿no, Flavio? ¿Esto o no? Bien, o algo parecido. ¿No? ¿Cómo fue lo que Pero habías no contado? No para eso? la Copa en sí, para, para ir a buscarlo. ¿Qué había, no, no. ¿qué, habías contado algo parecido. No, yo lo que te digo es que hay un jugador de Racing. Que si Boca le gana, lo podría ir a buscar. Pero el tema es que... Pero no es Moreno. Yo no sé si esta información eh, la invalida el hecho de que no pueda jugar. Porque no me acuerdo ah, si cuando estábamos charlando claro, con, con, un, con un portero que me costó desde sí, un edificio... Sí, portero. Lo que hablas vos. Mm. Sí. Sí. Bueno, no múcheme. me acuerdo eso, ¿entendés? Quiero hablar de yo rojo, Jonathan Gómez gusta. ¿Gusta? Gómez? Jonathan Gómez gusta, mira al Vasco. Pero Está para, para quién? llevarlo. No, no. A, llevarlo. Por quién? ¿A quién le pedimos de boca? A cualquiera. José Baggio, Vasco. ¿Vasco? No, no. no. Vasco. No. Te, sí. estás para pasarlo a boca con el auto y lo sí. llevas a seis. ¿no? No, lo, lo no, llevan atrás. En tanto, los pedalines de no. atrás, no. Es un jugador con, con temperamento, pero en general se la da a los rivales, lamentablemente. Es un, para un buen suplente, me pareció. Fue un buen suplente en Racing, de titular tuvo partidos buenos y partidos Para eso, para eso lo quieren, ¿eh? No es que lo quieren para. Ah bueno bueno bueno. Ah, bueno. No lo que sí tendría que modificarse ya que estamos hablando de posibles refuerzos para ambos equipos de cara a la próxima ronda que pueden adquirir tres. Eh, lo más lógico sería que los clubes y los dirigentes, como dijimos ayer en la previa en la transmisión, se dejen de joder con estas normas implícitas y que empiecen a pagar cláusulas acá en Argentina viejo y que empiecen a sacarle jugadores a otros equipos. Yo digo algo. Entiendo que Boca le puede pagar un contrato a Ortegoza, ¿no? De talleres. Pero vos, ¿qué crees? La Liga de España. Boca, River, se compran todos los jugadores, dividimos, competen sí, ustedes solos. Sí, de hecho, Barcelona y, cinco y Real seis Madrid. Años, el fútbol, cuando sea aburrido y nadie lo mire, nos vamos a preguntar qué pasó. Sí, de hecho, Boca, eh, Real Madrid y Barcelona son dos de las cuatro eh, sociedades civiles sin fines de lucro y que le va mucho mejor que sociedades anónimas. Sí, está bien, porque son Barcelona de Real Madrid Bueno, y acá pueden ser un river y Eso en el fútbol argentino es Monsu, ya está, terminar Monsu. de romper lo poco que hay. El hincha de San Lorenzo tiene que entender que los campeonatos de acá en más lo van a pelear. Boca River y algún otro protagonista más. Así. ¿Te atendió Pataneán Yuko? Sí. sí, sí, estuvimos hablando después de un rato. Mm. Vamos a hablar de Independiente, les parece, porque empieza una disputa complicada para el Rojo. Trece partidos de cara al cierre y arranca jugando <laughs> contra Vélez. Que también está en la zona baja, pero después no es que empiece a mejorar el camino, porque tiene que enfrentar no, para a todos nada. los rivales. Sí, sí, independiente le tocó una, una zona que podríamos decir, sinceramente, la zona eh, para, para pelear para abajo. Claramente, ya perdió la primera final. ¿Cómo fue con... eso, Nelson? Perdón por, por mi ignorancia, ¿cómo es que se dio eso? ¿Fue arbitrariamente o un sorteo? ¿Cómo? Cómo se armó sí, eso de la zona. No, me cómo se había dado. no fue a sorteo, no, no, lo acomodaron. Pero acomodó, no lo digo para no independiente, o para no, no, el partido, no, pero no ahora. No, no, no ahora. Sí, había antes, sido... antes de que arranque sí, la liga. Sí. Flavio fue. fue previo, la verdad ¿sí? que termina siendo. La verdad que, a ver, nosotros lo debatimos, lo hemos charlado en su momento. Es mejor o es peor. Si ganas es mejor y si perdes es peor. La realidad es que acá sí. hay que poner los huevos en cada partido sobre la cancha, sobre la mesa, ir a ganarle. Independiente ya perdió la primera final y la primera final. Eh, terminó siendo un tsunami para Independiente porque la dirigencia de independiente que le mintió a la gente en 10 meses, vinculado a lo futbolístico, en muchas cosas más también, pero en lo futbolístico principalmente, porque, a ver, eh, por fuera de Independiente se cree que el mundo independiente es un mundo de paladar negro que nada importa. En Independiente, si la pelota entra, arrancamos a hablar de una manera, si la pelota no entra, se habla de otra manera, como pasa en todos los clubes. Después, podemos hablar de formas, como nos gusta que la pelota entre o que no entre, pero eso es una discusión Totalmente. secundaria a la discusión primaria que es ganar o perder. Entonces, Muy como bien. Independiente ha perdido muchos partidos con los Moyano y ahora con la Unidad Independiente, todo se pone en tela de juicio. En Independiente se subestimó el mercado de pases anterior y este mercado de pases. Del mercado de pases Muy anterior podemos decir muchas cosas, pero de este, sabiendo que te quedaban 14 partidos para no irte a la B, porque a mí no me... A mí no se me caen los anillos por decir que Independiente está peleando por Unirse a la B. Esa estupidez que algunos dicen, ¿cómo vas a decir la B en Independiente? Sí, sí, estás peleando. Gustavo Hoy, López está muy enojado con eso. Bueno, con no sé. ustedes, le no bueno, está bárbaro. Hoy Independiente pelea un triangular con Huracán y Colón para sí. Nurse a la B. Y hay que decirlo, porque si vos no lo ves, no lo pones sobre la mesa y te haces el gil, no, siete libertadores, te vas de vuelta. Entonces, no hay que ser necios en ese sentido. Independiente subestimó el mercado más importante de los últimos, por lo menos 10 años, como decía vos hace un rato. Uh -huh. Otra vez se lo dio a Caballero, que Caballero era sostenido exclusivamente por sus vínculos. Dentro del fútbol y por fuera del fútbol, con algunos dirigentes o algunos que están cerca del mundo. Eso fútbol. lo denunció Renzo. Después puede, bueno. puede sentarse Renzo un poquito también, porque eso lo denunciamos acá en, en este Bien. programa. Es que para también, mí no, no es subestimación, es curro, no les importa. Ya están se manejan con una impunidad. Sí, porque si te estás yendo a la B y sí. llevas tres jugadores de un mismo representante que te sí. quiso meter un negociado, mm. bueno, evidentemente no te importa. Lo Yo que te creo que sabes que es sabes que es ¿sabes qué? porque lo de curro o no curro habría que tener pruebas. Claro, exactamente. Pero bueno, Dragona podríamos... no llega independiente por algo así. Bueno, pero a mí me parece, Nelson, que sabes qué está pasando en Independiente. Sí. No hay. No hay dirigencia, pero no es que digo. Porque Giovanni si sé que está, va. No es que digo que. Cuando vos no tenés presidente activo, cuando vos no tenés. A ver, gente, eh, yo entiendo la democracia y entiendo que por algo hay comisiones directivas y que las cosas se deben discutir. Pero en la Argentina, las conducciones son presidencialistas. Sí. Vos necesitas un tipo que diga, no, la decisión la toma Pablo Caballero. Y la toma Pablo Caballero. No, la decisión la toma Joane, que es el presidente del fútbol. O, listo, la toma Joane. En Independiente eso no ocurre. Entonces, Juan Marconi le manda un mensajito a un, a un técnico: me gustaría que seas tal. No, el otro le manda a otro, no. No hay conducción. Mirá, Flavio, me parece ¿sabes a mí, cuál es el ejemplo, el ejemplo perfecto para eso que acabas de decir vos? Eh, ustedes saben que hay tres técnicos que Independiente fue a buscar firmemente, o, o por lo menos que sondió, si queremos, por medio de algún, de, de, de algún intermediario, vinculados al club: Holland, Milito y Garnero. Uno de esos tres, en un momento eh, cuando lo llamaron, dijo: ¿Vos sabías que ya me llamaron dos? dirigentes independientes, sos el tercero que me está llamando. Ay, que a los tres le tuve que decir lo mismo, que en este momento, por H o por B, yo no puedo, o es difícil, qué sé yo. Ahora, creo que no se organizan entre ellos, para más allá que de que la, la respuesta yo. de este entrenador, sí. que no lo quiero quemar, pero fue Garnero, más allá de la respuesta de este entrenador te pinta de cuerpo entero la situación de Independiente. Ese es que el yo, tema. ¿Sabes Nelson. cuál es el tema? Nelson. Hay gente que está dentro, Flavio. Hay gente que está dentro sí. Y esto no lo digo por demagogia, porque no me interesa en lo más mínimo. Que es buena. Porque siempre tendemos sí. a pensar que las dirigencias son todos son todo diablos, que son no. todos que quieren, todos quieren hacer negocios. Hay gente no. que es buena y otra gente que es buena, pero inoperante. El gran problema que tiene Independiente acá es que hace mucho tiempo, mucho tiempo, no tiene, primero, un norte claro, y segundo, no tiene un capitán que lo guíe a ese norte. Así claro. en, en, en la época pasada, con Moyano, que dejó a Giorgio Maldonado, que era un inútil, además de todo, y ahora, y ahora, entre Ritondo, Enrique Saco, el propio Grindetti, decidieron poner de, de manera figurada a Doman, y Doman, como no es un tipo del fútbol, como no es un tipo que ninguno de los que estamos acá lo vio nunca, jamás en ninguna cancha, a la primera de cambio, pegó el portazo, porque no tenía nada para ganar, pegó el portazo, y te dejó en pelotas. Y a Grindetti. Nelson es... Sí. Hace rato que no escucho un análisis tan claro de Independiente. Bueno, te lo es digo verdad. de verdad, eh, Flavio, Flavio. Es ¿sabes la qué pasa? Es más que es allá así. de las camisetas es la realidad. Y sabes cuál es el problema que tiene hoy Independiente, Obvio. Flavio. ¿Sabes cuál es el problema que tiene hoy? Que Grindetti, a quien yo le he hecho muchas entrevistas, la gente de Independiente lo sabe, donde le preguntaba claramente qué va a pasar. Eh, son todos de distinto. Yo alguna vez he salido con vos y te lo he dicho. El problema que tiene Independiente es que hoy esta unidad. Lo que genera como una coalición es que en las buenas estamos todos abrazados, en las malas, no, el Vasco, esto, no, Ojero, esto, no, ta, entonces Independiente está roto porque fue una coalición que se armó para sacar a Moyano en su momento. Y, y claro, ahora de la situación, y ¿sabes por qué con lo de Grindetti? Lo último, cortito. Porque, porque las coaliciones quiero... solamente las sí. coaliciones solamente funcionan para ganar. Si la pelotita entra. Cuando aparecen las malas. Cuando aparecen las malas, cada uno va a tirar para su lado. Eh, y, y la culpa siempre es del otro. La culpa siempre es del otro. ¿Cómo va a ser la culpa mía? La culpa es del otro. Y el problema con Green y esto quería llegar, cuando en su momento le hacíamos la nota y se lo preguntábamos, es... ¿Vos vas a poder estar las 24 horas? Ni siquiera se sabía que iba a ser eh, candidato a gobernador, ¿eh? No se sabía todavía. Ellos se lo preguntaron. Sí, mil veces. A él, a Doman, a los que estaban. ¿Cómo van a arreglar el tema de que son todos de distintas facciones, de distintas agrupaciones? ¿Y cómo van a ser? Porque en la prim el primer reclamo hacia, hacia la gestión Moyano era no están en el club. Y era un reclamo certero. Era un reclamo real. Ahora, lo que se había prometido rápidamente no se cumplió. Y el problema con Grindetti es que si bien a uno le genera bronca cuando lo escucha decir que se, esto se lo, se lo llevó de arriba, que estas situaciones no la esperaba, yo quiero decirle a la gente que en esa frase del que avisa no traiciona, Grindetti ya había avisado que él Tenía un rol. Digamos, ahora después podemos discutir. Bueno, te pusiste como vicepresidente primero. Vos lo pusiste a claro. Doman, sabiendo que Doman era, era una, una moneda el al aire. El que de todo eso es Ritondo. Y el, sí, que, sí. y el que más o menos conduce saco, saco, saco desde Gildetti las sombras Y el que, el, el que presenta Pero ¿sabes qué pasa Giovane? con Ritondo? ¿Sabes qué pasa con Ritondo? De última, Ritondo dijo: muchachos, yo aporto, yo me siento en la mesa, pero yo no agarro ningún cargo de comisión directiva. Nelson, ¿Me Nelson. Explico? Me explico, ¿puedo, dijo, puedo De abrir... última, yo lo miro de afuera. A, a ver, dale, vamos a Nelson, abro, abro una cosita ahí que me parece interesante. Pero porque me parece interesante, no solo por el hecho de independiente, sino por todo lo que estamos en esta mesa. Ustedes escucharon lo que dijo Nelson, ¿no? Sí. ¿A quién mencionó? Uh -huh. ¿A quién mencionó recién, Vasco? A Grindetti, mencionó a Giovanni. Ritondo. A qué Saco. A saco. A qué Saco mencionó. El, dueño de TNT. el, el gerente sí. de noticias de una de las dos señales que transmite los partidos. ¿Bien? Sepamos eso. Porque esa es la parte de la película, Jud, Cocardo, Renzo, Eric, Musu, jerito querido, Vasco, es, que es siempre ávila hablamos. ¿Es el hábito de TNT o un poco menos, Flavio? Para vos. Lo que pasa no, no yo tiene, te diría no, que no es más, porque TNT. Sí. yo te diría que es más. Porque TNT es un medio. Que no tiene presencia fuerte de lo de afuera. Lo de afuera compraron y dejaron a Saco y claro. Saco hace lo que se le canta en las pelotas. Pero no lo miran, Flavio, lo de... es el tema. Él, él opera en las transmisiones, en las transmisiones. Que es Ahí muy está pesado. lo que digo, que... pero para. Sí. Dale, dale vos, dale, vos, pero dale esto... vos. No, Jero, pero es muy importante. Sí, 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 porque sí, después, obvio, obvio. después algunos se enojan conmigo cuando digo que las transmisiones de TNT son muy, pero muy tendenciosas. Porque son empleados del armador político de esta, o uno de los armadores políticos más importantes de esta dirigencia de independiente. ¿Ustedes me entienden? Mirá, Flavio. Que Barck, que Giral. Pacini. Eh. Pacini. Pacini. Flavio, Flavio. Por te, eso. Te complemento, te complemento en algo. Yo lo primero que quiero decir es que creo que la gente independiente esto lo tiene bastante claro. Quizás por afuera, como los de otros clubes no, no, no saben de este entramado, no lo saben. Eh, y lo segundo es que Independiente, llamativamente, creo que debe ser el quinto partido consecutivo que lo transmite esa cadena. Eh, y que la gente independiente no se fuma. No se fuma oh, cuando Diego. del otro lado aparece alguno que dice que está todo bien y que cómo va a insultar la gente. ¿Cómo no va a insultar a la gente si estás peleando el descenso? Si le prometieron sí. algo, ojo, que Nelson. Se lo cumplieron. ojo, Nelson, que hay veces que nosotros sí. estamos en un círculo. ¿Se entiende? que es el círculo del mundo independiente. Oh, sí, el mundo microclima, mundo. el microclima, te entiendo, sí. El microclima. Mm. Pero el hincha común, que también genera opinión, que también genera tendencias, que también... Por ahí hay cosas que no las ve tanto, porque no conoce, no está ahí. La vio. Y se puede comer la curva. Los medios que transmiten los partidos sí son importantes durante los partidos. Total. Después en la semana, Viniolo no lo mira ni el cámara, de la transmisión de TNT no sabemos ni quién está. Pero durante el partido es importante te van cambiando los ánimos eh guarda eh ya vuelvo Flavio guarda porque se va con a cortar. eso vuelvo pues se va a cortar vamos a acomodar para que para que esté Flavio de vuelta eh, no es que lo que justo es lo más importante lo que más me interesa lo tengo que cortar a Flavio pero no. ya vuelvo Ahora pregunto o sea, voy a, y vengo a hincha de independiente cómo toma que Doman esté ya haciendo un programa en la tele no 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 D Doman yo creo que ha entrado rápidamente entre los personajes más nefastos de la historia de independiente Upa. sí 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 claro claramente la gente ¿Saben cuál es el problema? Al hincha independiente, al socio independiente, lo pusieron en una encrucijada eh, en octubre, en, en votar la continuidad, o la, o mejor dicho, la salida de una dirigencia que le ha hecho mucho daño. O esto. Entonces, yo siempre supe que este iba a ser un gobierno de transición. En un gobierno de transición, vos entendés que va a haber buenas, va a haber malas. No esperás que a los 10 meses te, te pongan contra las cuerdas en, en lo deportivo. En lo institucional. Que yo sé que esto vende menos. Yo, Independiente está mejorando, levantándose, pagando algunas deudas, mucho por lo que puso la gente, pero mucho por lo que está haciendo la, ge la gestión. Tiene un área de legales que es, eh, a la que yo le saco el so me saco el sombrero, el área administrativa lo propio, la gente. Pero esto te maneja la me pelota. Son. Pero quiero decir esto: Doman se volvió un personaje nefasto. Pero la gente no tenía demasiadas opciones, muchachos. No se no acuerda hay... nadie de Doma, Nelson. Hola, Renzo, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, muchachos? Renzo Pantich, un poquito porque ahora Renzo habla un poquito más, más fuerte. Eh, Renzo, decía, me querías traer algo independiente y quiero aprovechar que está Nelson. Vos decís sí. que el Caballero salió pero sigue jugando. Mira, en las últimas semanas. Un poco, alejate, alejate un poco, sí. Me alejo un poco. Ahí. En las últimas semanas, Caballero dijo que se fue de Independiente. Sí. Habló en una nota con T-Sports, dijo tal y tal cosa. Yo tengo la información. De que Caballero no se fue a independiente. Es cierto. Que es que Caballero sí, sí, sí. maneja independiente remotamente. ¿Remotamente? Remotamente. Vos habías denunciado lo de Gabriel de Pérez lo, y lo, sí. esa traición. De hecho, Nelson no me va a dejar mentir. Todavía sigue manejando negociaciones el propio Caballero. Sigue manejando negociaciones. Mira, eh, no hay nada más claro que el propio caballero dijo en su nota en Tace Sports sí. eh, que él había dejado a gente suya trabajando en Independiente. Lo que se olvidó decir es que él también sigue laburando. Sí, sí, a ver, yo creo que la salida caballero terminó siendo simplemente para descomprimir un poquito la situación, eh. para poner el título en redes sociales de que caballero dejó ser el, el manager, pero ¿sabes cuál es el tema también? ¿Cuántas decisiones reales había tomado Caballero? Digamos, es una figura decorativa, muchachos. Claro, Acá, eso. el manager en el fútbol argentino, yo entiendo que se enoja en con Es un con Capri, ball. Con Caruso, con. Es un puching ball, está puesto para que lo putemos, porque está que, que los dirigentes claro, sufran menos puedo, el decisiones las toman los dirigentes. Te puedo hacer una pregunta, pues, Nelson, ya aviso que es sin ningún tipo sí, de chicana. sí, tranquilo. ¿Cuál es el rol del hincha independiente? Que para mí, pone el pecho con la colecta, donando, pagando deudas, hasta ahí vamos. Ahora. Para defender al club de una estafa gigante electoral sí. al socio, mm. yo sinceramente entiendo que se ha comido un montón de palos, pero claro. no encuentro la reacción, porque yo veo en redes sociales, decime si miento, dale, ¿no? dale, dale. veo en redes sociales una sentada pacífica, que al hincha de Racing que ha defendido... Eh, del remate sucede y todo lo que sabemos que ha conquistado. Pero y... no tiene oposición Independiente. El, pasa lo mismo a San Lorenzo, no, pasa pero yo lo yo no no hablo de la oposición, no, pero para, para. Pero no salen a, a, a veces a decir, che, tomemos el club, porque tampoco sabés quién viene. Por eso quedan a esta gente. Pero Lorenzo es el 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 sabe asco? más y sé que, el hincha Mirá, Independiente, sí. debe estar preguntándose, ¿de qué manera reacciono mm. ante todas estas tropelías que están haciendo los dirigentes? Hace no mucho tiempo atrás, vos te acordás que en la sede de Independiente hubo una. Eh, una cruz. a ver, una represión policial sí. para sacar a Moyano. Correcto. Te pregunto, ¿no, ¿vos no viste en la tele hace un mes atrás que bajo la platea de independiente la policía reprimió a los socios? Ahí está la respuesta, Vasco. Uh -huh. La gente no está dormida. ¿Sabes cuál es el problema? Que si vos cada vez que salís a reclamar algo te devuelven con bala de goma, la gente tampoco, eh, la gente de tampoco va a poner la, de, la cara para de, acá. Deme un bala. minuto, ya voy a volver al rojo, voy a esperar a, a Flavio que tenía cosas fuertes para decir también. Eh, tienen algo, tenés algo de River, Renzo? Tenemos algo de River ¿Qué tenés también. ¿Tienes para contarme? Mira la buena noticia se pueden enterar en todos lados y ya está que River cerró claro cerró los cinco refuerzos bien. el quinto refuerzo Sebastián Boselli y también el Piti Martínez bien ahora ayer estuve investigando algunas cuestiones y me enteré por qué y el motivo del emoticón de del Borja. propio Borja por qué fue Decímelo ahora. es irrisorio pero el propio cuerpo técnico de Michelis en esa comparación Rondón recordemos que fue el titular ante Rosario Central sí le dijo que le daba mal el GPS. Y por eso le enojado. Ah, que le daba mal el GPS. Le daba mal el GPS. Y por eso le enojado. Pónese popular emoticón. Es irrisorio. Es bastante, bastante, vamos a decirlo de esta forma, boluda la respuesta. Pero fue el motivo. Yo no descarto que en diciembre, porque tengo nombres uno de esos que esté pensando en irse también de River sea el propio sí, River fue el último campeón y ya no se está hablando de River se dieron cuenta? o sea la Copa Libertadores no, es River todo. está en el modo Boca en los 90 principios de 2000, que si es? no ganan la Libertadores no importa más nada no como que no puede ser feliz es campeón eh, va la primera fecha River perdió un partido y el lunes era un escándalo parecía que había muerto alguien perdió con argentino Junior que podés perder yo creo que está en ese modo como no gana la Libertadores no pero, vale nada pero no disfruta Musu, nada te quiero responder pero eso pasa porque lo inflaron a River lo inflaron no, yo ah, creo que para. también porque creen que solamente no, importa la Libertadores. Le pasa lo mismo Boca. El, el Boca el, el fue el bicampeón el, el, el y no importó nada. Ahora con el City y le competía. Esa es una gran falacia. Una Puede perder. Es un gran equipo. Sí. No, Salió tiene campeón. el mejor plantel de fútbol argentino. Es el mejor. Por escándalo. Sin duda. Ahora él hablaba también de los refuerzos. Ahora yo creo que a River le falta un lateral y un buen central. Y, en esta y bueno, acaban momento Traen a Boselli. Aparte, Bocelli, Bocelli, vos ves los refuerzos Pítima es un proyecto igual. Boselli jugó mucho tiempo de lateral por la derecha. Mucho tiempo por lateral por la derecha. Una cosita que están diciendo ustedes muy atinadamente es que en los próximos días De Micheli canceló varias notas. Quieren bajarle el perfil, quieren bajarle el perfil y quieren tratar tratar de que solamente empiecen a suceder y se empiecen a contar las buenas noticias. Por eso no es casualidad. Igual la conferencia que en los de la próximos... prensa no se notó. No, muy pero egocéntrico. Lo demás, ¿eh? Bueno, lo de, de demás, hecho sí, de... Con lo... primero tirando esas frases en inglés, que obviamente las puede decir si quiere, pero sabes que no van a caer bien. Y después con lo de Rondón, con lo que tardaron tres semanas en uh -huh. ponerle una tele en la casa y eso es un problema de Rico Claro, del cable de también a país él que tiene, Soy argentino de hace cinco semanas no tengo clon, tele Si se queja de hace tres semanas no pone la tele después de salir campeón, parece que habló de más de Michelis No estoy diciendo que quedó eliminado de la Copa por eso Además se equivocó y tuvo errores garrafales, sobre todo defender pelota parada en contra. Sí. Y a partir de ahí me parece que eso que decía recién Eric de e, lo pusieron muy arriba, después el golpe, cuando perdés, también termina siendo duro. Sí, Gonzalo, un minuto, pero también se puede decir, perdió la Copa Argentina bien contra Talleres y se quedó eliminado. Ya está, se dice, no pasa nada. Vos bueno, sí, como que River tiene ¿Por qué no hay que admitirlo. Eso te iba a decir, ¿Sí, sí, sí, River sí, sí, sí. tiene como resquemoren. Y otra cosa le pasó, la vara estaba tan alta. Que era lógico esta merma de rendimiento. Fíjate, eh, Aliendro, el, el pase, cómo resuelve. No, no erra. Contra Argentino. De la manera que Rosita en competencia. Entiendo. Y para mí, como te digo, le falta un 5, un 4. Era este marcador. Ahora, si a River le falta un 5 y un 4, ¿qué queda para los demás, no? Bueno, el próximo 5 de River, y tengo la información súper chequeada, ¿eh? Que el próximo 5 de River, para De Michelis, es Crane es que estuvieron siete el, años esperándolo. Claro. ¿Para qué vino? Si y de no. hecho esto se entera de Enzo Pérez, mantiene un diálogo con De Michelis y eh, dialogaron. En diciembre puede ser que se vaya Enzo Pérez, pero el próximo 5 de River para De Michelis es el propio Craneviter. ¿Y el uruguayo lo trajeron? ¿El uruguayo Boselli? Que no, no el otro. Ningún... No, Fonseca el, Ah, bueno, Fonseca viene en Francesco, diciembre. Año, que, claro. <coughs> ¿Contra quiénes van este fin de semana? ¿Contra quiénes van? Racing, con Tigre en victoria. San Lorenzo? ¿San Lorenzo? San Lorenzo con no, no. Belgrano de local el sábado 2 y media de la tarde. Bien, ¿Boca? Uh -huh. Boca con Sarmiento a las 5 y media de la tarde el domingo. Y el Rojo juega con Vélez, ya sabemos. Vélez a las 7 de la tarde, se adelantó 15 minutos el día domingo. ¿Con quién va River este fin de semana? Con Bien. Con Barracas acá Barraca el domingo las dice, eh, en Ardonio a las 21.30. Nardonio, ¿qué para la vuelta? la ¿eh? contra Chiquitapia. Esa no sé la... si importa o no. Escuchame, dale dale el micrófono a Alan Un Te quería decir algo, ahora Alan, decilo. Decilo, sos una voz desde el éter. Alan Falabrino. Vos, en un momento. Fuerte, en un pro... fuerte. ¿En un, programa? Sí. en un programa, vos me habías dicho lo de Boselli, que Boselli podía haber ido a boca y yo le había bajado el precio. Sí. No le bajo el precio para nada. Lo trajeron tardísimo, pero no es un jugador que tampoco despierte cosas. Es más, me despierta más el Piti Martínez roto que Boselli. Pity Ojalá Martínez. la rompa, eh. Sí. Ojalá la rompa y que no se rompa. Porque eso es lo que uh, le viene a Vos a los jugadores de River. Que Perdón, Boselli no viene. Boselli viene a hacer la fiesta a los hinchas de River con Pitty Martínez. Martínez. A la, tiene, River tiene a Ferrari para andar por 11. Está bueno, ¿eh? ¿Cómo es eso? Ah. River tiene a Ferrari para andar por, por el barrio Once. ¿No te parece importante ganar el torneo local? Dale, Copa Si Razen gana el torneo local, salen desnudo por la cara. Copa de la Sí, si sí, está claro, está claro. Pero River no se armó para ganar la Copa de la Liga. No. River se armó para pelear la libertad. Pero aquí vino para jugar contra el Córdoba. ¿De qué estamos hablando? Perder por octavo de final con, con el Inter de Brasil. O con no con ese discurso. No con el discurso no. que imperó en los pero medios. El de los medios, no es del hincha de River. ¿Ah, no? ¿Y no es de, de Michelis el discurso? Pero, pero el, ¿Que Una cosa es el técnico y otra cosa es River. River los jugadores el de, de la Reserva River. y lo Buco Dental. ¿De qué estás hablando, hermano? Es Argentina eso. No, pero pero esto. es el problema del técnico, ¿no? Uh -huh. de, de la institución, de Para de los mí, jugadores. déjame decirte Dame que. Digo. Yo le, su le suelo pegar a, a River en este caso, pero estoy de acuerdo con lo de Buco Dental de, de Michelis. Estoy de acuerdo con lo que dijo de, de la parte buco dental Pero se hace eso. No, tampoco Ay. que no venga a dar clases. Se hace eso en Club del Fútbol Argentino. Que después no en estés, dos, estés a una distancia de Europa siempre va a pasar. Pero eso, decirlo sí puerta adentro, Diego. Pero, no lo diga en conferencia de prensa. Porque. Pero... ¿Por mirá. qué? ¿Por qué no lo puede decir? Porque ¿Por qué no está puede en la realidad? No una sabe una qué es porque, va a ta porque más? también. Pero todos los jugadores, hasta el de Barraca Central, está alejado de la realidad. No solamente el de River. Acá no, estamos. Pero, si vos decís jet... pero de Michelle te hace sentir menos. ¿Te, ¿Te, te hace sentir menos. Pero seguro, te hace sentir que es un tipo que vivió toda la vida en Alemania, que le importa poco lo que pasa en la Argentina, que se preocupa porque Rondón no le anda el GPS para salir de Nordelta No, en eso sí yo te digo de la parte buco dental. Lo cierto que sí si concuerdo es que River se armó para pelear la Copa Libertadores, pero no por una cuestión de deseo de querer ganarla, sino porque los clubes se les asignan un, pre, o sea, se les asigna un presupuesto sí. antes de la competencia, que la, con la cual River, por ejemplo, había estimado llegar mínimo a semifinales. Sí, Entonces, el balance y lo que se presupuesta a River es semifinales. Entonces es un fracaso. Es un fracaso desde el punto de vista futbolístico y desde el punto de vista económico. Tremenda puesta en escena hoy de Micro House. Quiero agradecerles que es el estudio que nos da el espacio para poder trabajar. En este momento somos eh, de 10 a 15 personas. No, no estoy rápido de matemáticas ahora, mucho menos a la mañana. Tras 8 horas de transmisión con Flavio ayer y todas estas horas hoy de, de CEF y con tremendo equipo que armamos, ya vamos a volver también con Independiente. Eh, va a volver eh, Flavio de nuevo. ¿Cómo? No, dormí, no dormiste nada. No dormí nada, <laughs> nada de nada. ¿Vos de dormiste uva. bien? Derecho. No, un poquito. Eso. ¿Dormiste poquito? Seguro quería neutralizar. A ver cómo le ¿Qué repasabas a en tu mente? Ah, no sabía. No jugadas, jugadas. Recuerdo rápido la de Hanson. Mirá si entraba esa, ché. No, la peor of fue aura. la de abajo del arco de Oroz, que saca la de, Oroz. La que saca Oroz. Sí, bueno, el cabezazo también de. Que saca Arias. Arias Aria fue para, para sí. mí la gran figura. Me cosa, la más clara del partido la tuvo Racing igual. Flavio me dijo algo fundamental durante la transmisión. Me dice: Vos contá los pases de Oroz son todos para atrás, me dice. Lo empiezo a seguir Oroz. Pim, pim, Esperá. pim, Sigali, Piovi, Sigali, Piovi. Eh, Igual que los dos que pará, le vino bien porque cuando le quedó para sacar la tac, la sacó fantásticamente afuera. Se bárbaro. Y, y le dio un pase a Romero que si Romero controla como un jugador de primera en Racing, la para con la zurda en cara interna, le queda o sea, para la derecha. Mano, y mano. Claro, con el arquero, eh. Quiero eh, hablar algo, algo rápido de Romero y sí. de Benedetto, porque Benedetto entró un minuto solo. Te voy a preguntar por eso, Diego, y también... Eh, no, Romero tiene una diagonal fantástica en la jugada que no cabecea. Correcto. O sea, le faltó solamente porque el tipo lee bien las acciones. Lo que pasa no. es que no baja una pelota, no cabecea, Tampoco le no patea eh. al arco. Pero qué, es no le llega, para, para, no para, le llega a la no bien, También Sin hay esta... que decir todas las cosas. ¿El delantero no estuvo a la altura? Sí. Por supuesto, se dice. Si estaba Roger, no entraba ni un minuto Romero. Ahora, después tampoco le llegó la pelota. No, te corrijo ah, ahí. Hay, que hay un pase de Jonathan el, Gómez el brillante, pase de Jonathan Gómez en la espalda de Figal, que Figal para mí es un jugador sobrevalorado, pero eso es otra discusión. Maxi Romero, yo si estuviera ahí, me hago pis encima. Y para dejarlo en claro, pues son futbolistas profesionales, no es que quiero decir yo lo que haría. Ahora, me parece que un futbolista profesional y nueve de Racing, por lo menos, tiene que intentar no cabecear el piso y darle prácticamente con la espalda hacia atrás. Por lo menos parar la pelota y definir jero. La, la resolución en el área chica contra Boca en la bombonera que tuvo Maxi Romero lo tiene que dejar afuera de Racing para siempre esa es la realidad eh, sí ayer Chale pedía rescisión de contrato para Maxi Romero Sí, Recién lo pidió lo muchas compra. veces lo pidió, lo pidió, seguí se, la, pidió, la transmisión una vez llegado a casa porque me pidió un, me un montón de veces. Que veces veces que la para qué lo compraron está Flavio de vuelta voy a volver a lo del rojo eh, pero Quiero lo de Benedetto. Benedetto un minuto. Y sí, no fue, fue, fue raro, fue raro. Un... Pero es como dice él también un poco. Después Almirón juega para la gente. Empieza a entender que Ceballo era antes. El cambio a lo mejor eh, de Merentiel también era antes. ¿Vos viste lo bien que compartieron cancha los dos? Era para yo a Benedetto 9, no ayer. lo hubiese puesto para ponerlo un minuto igual si en la última tuvo Boca tenía un centro hacía el gol Benedetto bueno sí, me iba sí, a si se va colocaba, tenía buena precisión y la metía fue eso la decepción fue para el hincha de Boca que quede en manos de Arias ahora pero no la tocó, Benedito. No tocó una vez la pelota. Y no, se si entró un minuto. Literalmente eso, no, no la tocó no, no, sí, no, 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 no la ha cuando jugando ahora, 80 minutos. Ahora, no claro, cuenta claro, para la también No cuenta para Canson la estadística. Hanson no entró bien. Ahora, perdón. Sí, para mí, Hanson, los 127 minutos que tuvo hasta ahora con la camiseta de Boca, porque fue así, sí. eh, estuvo bien. Yo no sé si está hoy para ser ese jugador desequilibrante que necesita Boca. O sea, no lo puede reemplazar a Barco porque no, no tiene la misma categoría. Pero me parece que él no lo pone a Merentil de inicio. Porque para mí no quedó conforme con lo que fue el partido el de Merendil y Cabani con Nacional. Escuchame, sí, quiero volver pero a un, minuto, un minuto, dale, dale eso dele. solo. Eh, eso que decís vos es verdad, porque si Barco no se lesionaba, también tuvo que improvisar. Es parte del fútbol. No, y se lo está y está el... Quiero y volver se está a de Guarda, se me mete, <laughs> se me mete Flavio ahí. Bueno, quiero volver al tema de Independiente, quiero volver a de Michelis también, aprovechando a Flavio, eh, que lo tenemos ahí. Que tira besitos, Flavio. No sé si me tira besitos amigo o a sol. <laughs> A vos, a vos. Si estoy más con vos que con Sol, por boludo. eso. <laughs> Escúchame, hablamos de y recién, ayer le dimos un ratito, duro y parejo, a De Michelis en, no, en la transmisión. A, a mí me interesa mucho esto que planteaban de, de Michelis y, y su posición un tanto soberbia ante algunas preguntas. Esto no es casualidad, esto está pensado. River se quiere mostrar, Musu capaz que, que que tiene algo interesante respecto a la mirada, porque no es de River y porque está como un costadito el de Boca y el de River lo va a ver como algo de Boca River. Se quiere mostrar como elevado, como que River hoy es un club que aspira, lo quieren convertir a, a un club aspiracional a River. Desde la dirigencia, desde el posicionamiento, desde lo que le dicen a los medios que tienen que contar. Y de Michelis sale y dice algo respecto a los dentistas. Y todo el mundo sabe que es importante, todo el mundo sabe en el mundo el del fútbol que es importante la dentadura para el cuerpo. No inventó nada de Michelis. Lo que pasa, que si sale, lo que pasa, que si sale Almirón... Y habla del dentista. ¿Sabes lo que piensa la gente? Mostro vos al dentista. Eso es lo que Pero piensan. No, no está tan, está tan mal rodeado de Michelis que nadie le dice loco, esto no da, el Jet 3, los, los dientes, es que, la es televisión. Que Flavio está diciendo lo contrario. Piden que lo diga porque quieren mostrar a River. Claro, que lo no quiere, creo, para, para bueno, mí son cosas de igual. Gallardo nunca en la vida hubiera dicho esas cosas, no le hacía falta, te la ponía arriba de la Musu, y listo. Flavio. Musu. Musu. River quiere vender. A ver, gente, no es que porque están pagos los periodistas, no. Hay veces que nosotros los periodistas, como hablamos con los protagonistas y los protagonistas nos dicen algo y pegamos buena onda y los escuchamos y nos tomamos un café, después indefectiblemente al aire podemos llegar a decir, no, bueno, esto que me contaron está bueno. ¿No escucharon durante estos ocho meses? La dirigencia de River tiene un nivel, tiene a Brito, a Patanián, a Villarroela. No, no, es un nivel empresarial. No, para sentarte a la mesa de la dirigencia de River, tenés que tener 100 palos verdes. No, River, esto, River, lo otro. No, River es la elite. No, River superó a Boca en cuanto al ingreso. River, eso está pensado. El otro día, en la tapa de la Nación Deportiva, salió Brito, el presidente que enriquece a River. Brito, esto, Brito, el. Pre... Muchachos, eso está armado. Es un. Eh, aparato para llegar a meter a Brito en la política nacional para que River quede como un modelo a aprender. Ah, River está. Es así. Entonces, de mi, ¿por qué fueron a buscar a De Michelis, muchachos? No fueron a buscar a De Michelis. No fueron a buscar a de ¿Por, ¿Por qué? Nombre. No, no, Muso. Yo te digo por qué. Y, y ahí te paso. ¿Sabés sí, por sí. qué lo fueron a buscar a De Michelis? Porque es el perfil. Eh. El rubiecito, el alemán. El, el... ¿Por qué quieren construirlo? ¿No viste que ponían a Evangelina como la primera dama? Desde el palco la enfocaban. Eh, está todo pensado, chicos. Coincide. Es una cuestión aspiracional. Sí, pero vos, vos le das todo eso. Armaste una Ferrari, el mejor estadio. El mercado de pases de River coincide con ese. Equipo dinero sí. son todos jugadores caros, son todos jugadores buenos, todos jugadores que querían que vuelvan, y vos le das todo eso a un aprendiz, a un pasante, que puede tener toda la prensa que quieras, pero que en algún momento se la va a pegar, se la pegó con talleres, se la pegó en la copa. Entonces toda esa estructura que están armando se va a terminar desmoronando. Y si River no se en los primeros cuatro, lo tienen que echar. sabes por qué, Agus? Te voy a dar una explicación que para mí es clave. Entendamos cómo piensa la gente. ¿Cómo se creen ustedes que piensa Brito la vida? En bitcoins. ¿Vos, ¿Vos te pensás que Brito va a, a bancarse con un entrenador? Que para él, un entrenador de fútbol es lo mismo que el muchacho que corta el pasto, que el que le trae la, la, la pizza cuando se dan un lujo lo más barrial del mundo y un sábado a la noche piden pizza de una pizzería de barrio. Hoy pedimos pizza, dicen. Oh, ¡Qué locura! Y tomamos cerveza de, de la lata. ¿Cómo se creen que piensa la vida? Entonces, no va a traer un entrenador que le discuta. De Michele no le va a discutir nada a Brito, porque le tiene Gallardo que todos el eh. día de la vida. Gallardo se plantaba. ¿Eh? El muñeco se le plantaba, Flavio. eh. Por eso, pero ¿sabes lo que es para Brito que se le plante un negro de merlo? Ah, imposible. No, sería tremendo. Pero pará, pará. Pens está pensada Pero su le vida. le va a salir el tiro por la tún, Está, tún, está tún pensada tún su tún. vida como dueño, dice Flavio. Y que se te plante un tipo como Gallardo de Merlo y que te diga, no, mira esto es así, como yo te digo, Pero, que debe haber sido chocante, ¿Vos te sí. acordás lo que pasó? ¿Vos te acordás lo que pasó con Bianchi y Macri en una conferencia de sí, prensa? Sí, se le levantó Bianchi y dijo, hasta luego, y se fue. ¿Por qué un empleado, un empleado, a Bianchi, a Macri no se le paraba? Un empleado. Primero que no te renuncia a empleado en los laburos. Vos, te, vos le decís, andate, nunca un jefe a ese nivel va a entender que un empleado se le vaya. Nunca. El empleado no se va. El empleado se queda hasta que yo quiero y lo forreo hasta que yo quiero. Gallardo tenía más poder que Brito. Y Brito, eso no lo puede tolerar. Flavio. Lo que pasa es que había una cuestión. Política también, porque no claro. estoy diciendo que Brito es un boludo. Pero si que es que si fracasa, perdía Gallardo. Pero si de Michele fracasa, Brito va a tener que pagar el costo político. Ver, sí, claro. Sí, pero, pero ahí hay un... Ahí hay un eh, Muso, ahí hay como una cuestión de, de, de manta corta. Sí, él sabe que si fracasa... Por eso lo deja Gallardo de entrada. Porque sí, porque él no hubiera querido dejar a Gallardo. Si Gallardo y Brito no tenían la mejor onda, que ahora sí la tienen. Pero ¿por qué ahora ya no existe el tema empleado? Claro. Ahora sí pueden ahora jugar al padre. Ahora son más eh, sí. tú a tú. P por sí, eso o sea. muchos periodistas de River cuando hablas y le decís, che, ¿por qué nunca fueron a buscar a Coudet? No da el perfil. No da el perfil. O es sea, buscan porca. perfiles como en las empresas. ¿Viste que en las empresas buscan perfiles? O sea, buscan perfiles. Sí. Bueno, de hecho, bueno, Gero, hay muchos... Vos entendés po... más que nadie de esto, sí, no, vos que entendés hace... más... Bueno, obviamente. No te das el pelotudo. No, boludo. No te, te das dejo el hablar, pelotudo. Te dejo hablar, boludo, porque lo explicás perfectamente. Me si no, mirá si te, te voy a dar tanto aire. Por eso, vos lo entendés perfecto, esto de los perfiles, Jero. Sí, por eso lo digo. Por ¿Bien? Eso lo digo. El A tema vez. de amo y esclavo. El tema es amo y esclavo, gente. Yo sé que me estoy poniendo muy. Pero es verdad, es así, muchachos. Es así. De Michelis es, da el físico du rol del entrenador de River. Lo que pasa es que el de River, cuando está en la casa. Porque es mentira que River es cheto y nada más. Ese es un verso que quieren hacer de posicionamiento. Cuando está en la casa. El de River tomando mate así como nosotros, porque River tiene 10 millones de hinchas, no X millones de hinchas. Es mentira que todos comen sushi. Que después lo quieran vender, bárbaro. Vení, va, va. vamos vamos a la esquina de, de la cancha de River a ver si vemos... Ahora, que Flavio, todos institucional, de institucionalmente River no le lleva una ventaja a boca para vos. ¿Desde qué punto? En todas las áreas, en todas las áreas que uno no. puede comprender. Infraestructura, marketing, fútbol. No, infraestructura no. Pará, 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 pará. Marketing es discutible Marketing es discutible Si Boca, perdón, perdón Porque acá hay una historia Acá hay una historia de que es Que como Riquelme Morocho de Don Torcuato eh, eh, Hace mal el marketing Yo te podría decir que Boca en los últimos años A nivel marketing ¿En qué perdió respecto a River? Boca vende la camiseta más cara que River Adidas, Adidas Le da más plata a Boca que a River y pero es River que está está ¿Sí mejor Boca que River marketineado en el sentido de que vos vas a, en el exterior se está vendiendo mejor está vendido River como un equipo opulento poderoso vos entras a todas las redes sociales está repleto de River y eso es un laburo ustedes lo saben ¿Eh? Eh, sí. 50 partidos consecutivos llenando la cancha las publicaciones de todos los medios el, creo que ahí se apunta a que River le da mucha atención y me parece que Boca sí. no le da tanta bola en este momento es más creo que River está haciendo lo que hacía Macri en los 90 con Boca Claro, sí. y bueno, y tiene una lógica. ¿Sabés lo que pasa, su querido, de mi vida? Que si vos no pones un entrenador, te lo metés en el orto, porque les voy a contar una historia que capaz que ustedes no se acuerdan porque son pibes. En un momento asumió Mauricio Macri en boca, porque no es que Macri llegó y ya salió campeón de, en Japón. No, le no es que Macri asumió en, en Tokio. Y se la recontrapegó durante dos años. Sí, con Bilardo y con el, el bambino Vega que, sí. bueno, que nunca funcionó. Bueno, hasta que llegó Bianchi. Y le acomodó el boliche. Y dijo: Este se va, este se va, este se va, tráeme dos refuerzos. Y le acomodó el boliche. El tema acá es que Boca no es que creció en marketing porque. ¡Ay, porque se vendía bien y Boca tenía un buen gerente de marketing con Macri! ¡Es porque ganaba! No, porque ya el campeón claro, del mundo, porque salió el campeón del decir, mundo. Pero, le, para pero ganaba, ganaba, pero musu. también te metían lo de la boca. No, qué lindo paseo la, 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 de boca, la, la, que la, la boca, de que no se trajeron contra sí, la boca. Ordenémonos, ordenémonos. ordenémonos o sea, para obviamente necesitas el éxito, si no. Sin el éxito no aportes a la Ordenémonos para que se entienda, porque si no ¿Sabés cuál fue la gran gestión de Macri, Jero? ¿Sabés cuál fue la gran gestión de Macri? Sí. Estar bien en Afa, Jero. No, bueno, y estar bien en conmebol. pero Y en conmebol. como decís vos, salir campeón, que es lo que decía Eric, que, vale. que salió campeón Boca, además, del mundo. Es que si Mirá, no te voy a es contar una historia, si Gerón. En el, en el último Libertadores ganándole a Boca, esto lo digo sacándome la camiseta, en serio. Si no lo aprovechan ahora a tratar de vender más que Boca, ¿cuándo lo hacemos Musu? Estamos de acuerdo, pero, pero lo que creo es que de lo que decía Flavio, del perfil de, de Michelis, de, todo eso es una teoría que es perfecta, pero cuando lo aplicás a la práctica, y sobre todo acá en Argentina. No te termina funcionando porque hoy los hinchas de River están hinchados las pelotas con De Michelis. Entonces yo creo que esto, bueno, pero ¿por qué si las pelotas? Porque, porque la equivoca los cambios, porque ama mal claro. el equipo, no, porque mal el equipo Gallardo, al revés con el Inter Gallardo, y por, por lo que viene. Gallardo le faltó igual ganar una Copa del Mundo, eh, contra. A Gallardo a. le faltó la Copa sí, del sí, Mundo. Sí, sí, sí. Bianchi es el, bueno, pero le ganó la más importante a River. Y el mejor Cambió la historia del Boca todo, River, Gallardo. Y, Gallardo. Uh -huh. Es cierto, y, es por eso, por los últimos años, por lo conseguido los últimos años. Algo que decían ustedes. Si no parece ahí agua mineral, es prada de coca en la playa. Ahí está. A ver, para. No, relata bien, Renzo, eh. ahí está. Una cosita. Ayer me enteré, Flavio, y esto también lo sabe Dieguito, el amigo, el amigo Dieguito, Ricardo Dazo, le recomendó un experto en medios, no tengo el nombre si no lo digo, al señor Martín de Michelis, para empezar a pulirlo con estos aspectos, con el Z3, con el, las caries... Con el problema buco dental y ah, demás. Perfecto. Uy, con el churri. tema del cable. Lo, le recomendó. a me enteré. ¿eh? No ser un boludo acá. ¿Cuál era, ¿Cuál era la historia que. Me quería no, contar una historia? No como a Flavio. Un choreo. Flavio. Es una sí, profesión. Sí, Para es, que le quiero es, preguntar es, a Flavio sobre los profesionales. La palabra profesional. Voy gratis, yo le digo, che, Martín, no seas boludo. Vivís en Argentina, 50% de pobre. dejate romper las pelotas. Listo. Y le saco la plata. <laughs> sos lo mejor que me pasó en el día. Gracias. Van. Van dos horas de día, capaz sí, que después, sí. no sé, voy a comer con mi mujer qué y ya tarde. le ganó. Pero. ¿Qué tarde arrancaste, Flavio? Hay un bueno, no, coincido con y... Flavio, ¿eh? Hay un verso. ¿Qué, qué, historia, hay un... Ver... Pero no... ¿Qué historia me querías contar, Flavio? Muchachos, eh, hay que alinearse en AFA y hay que alinearse en Comebol. No es tan difícil. O sea, todo bien con después vender llavero en Camerún, vender llavero en Tokio. Pero la historia es alinearse y que. No, te, no significa que te ayuden, que no te caguen, que te cobren los penales que hay que cobrarte. A River, en AFA, ¿le fue bien este año o me equivoco? Sí, sobre todo en los momentos. ¿Por qué subieron una foto después del partido con Chiqui Tapia, Jero Torres Santoro? Masterclass de Brito. Qué, Masterclass de Brito. Me, gusta, me gusta, pero ¿qué me lo dedicas a mí como si fuese de River? No, porque sabes de esto, ah, más que ya hace no el nadie. perfil igual. Es sí. pinta de gallina. Pero Flavio viene con camiseta. Es perfil de técnico de River, Riverjero, sí, sí. Flavio. ¿Sí o no? ¿Estoy para dirigir River? No, no, a vos, Brito, no te consideraría. No. no. Igual no coincido con Flavio, ¿eh? el Physic Tour Roles de Michelle. Entras y te choreas el micrófono, ¿cómo es no, eso? No, se lo pedí. No, no se sí quedó, se quedó. <laughs> no se lo ves sacado. Entra, acá pasan cosas que vas a pasar. Pará, pará. A ver, a ver. Pará, ¿por qué hablan? Alan, no sé, habla desde el más allá. Es eso, Patricio es bueno. Rey. No, momento bueno, se choreó el micrófono, ¿Cómo? una cosa de loco. No, tiene que ver con. No estoy a, River, como todos los clubes, hay muchas veces que están representados por sus dirigentes, Alan. Cuando uno dice River en este caso, es Brito. Porque ustedes votaron a Brito. Cuando decimos Racing, decimos Blanco. Ah, a mí no me meta. Cuando decimos Independiente, decimos Brindetti. Cuando decimos Vélez, decimos Bragarnik. Ah, Flavio. O sea. Me, ¿Me deja mandar mm. un saludo a un amigo? A Matías Patanian, te mando un abrazo. Pensé grande. que ibas a saludar al bocha Valerie. Te no, juro, pero no, me Quiero mandar un abrazo a Matías Patanian. Bueno, ¿sabés lo que tiene Matías Patanian a diferencia de Brito? Tribuna. Bien, justo. A Matías Patanian. Me dijo Nelson acá, ¿sí? A Matías Patanian no le pasaría lo que le pasa a Brito. Matías Patanian no hubiese pintado la cancha de gris y hacerte pegar al pedo. <coughs> Cada tres años cambiamos la butaca y listo. Si gastamos guita en cada pelotudé, en lugar de comprar de Díaz Gómez, cambiamos la butaca. ¿Sabes lo, lo poco que se habla, Flavio, hablando de butacas en River? Y esto es una cuestión que no solamente hay que estar informado, sino que hay que ir a la cancha, al más monumental. Eh, Venden plateas que terminan siendo populares, por ejemplo, ¿no? Arriba. Sí, 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 como para... Pero de eso se habla poco, ¿no? ¿Cómo pegó el sponsor, es verdad? ¿Metiste el sponsor ahí también? No, no, pero aparte, ¿cómo se le metió a la gente? El más monumental, ya quedó, Eso no lo dijo por... Eso no... Eso lo dijo a propósito. La chicana, Obviamente lo dijo a propósito. Para nada, para nada. Se llama así. El estadio... Chango Más. Estoy, no, estoy no, leyendo no. el chat, Emanuel dice. Peor sería decir Jorge chat. Rafael Videla. Porque. ¡No! Para, no, para, no, para, no, para, no. No. ¡No! ¡No! Te va, muchacho, estaba por salvar, al... boludo. No, Te estaba no, por rescatar no, del inframundo. ¡No, no, no, me, vale, no me diste vale, tiempo! No. No, Te iba a sacar no, del de inframundo. No, cortada, pipo. Cancelada. Escúchame, aparte tanto me dijiste. Te hiciste tanto problema por cuidar las posturas. Me dijiste, cuidemos las posturas, las posturas. Y terminás con esto. Me gustaría preguntarle. Perdón, y ya está. Lo que pasa? No, 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 hay a cosa, ver, hay es cosas como que una yo exageración. Digo, hoy no voy a decir, hoy no voy a decir, hoy no voy a decir y, y termino diciendo. <laughs> es muy Pero fuerte, después Salgo que... de acá y me arrepiento, pido disculpas. Escuchen, eh... no eh... pidá disculpas. Pará, eh... si dijiste algo que va de la mano con vos hablar por remodelaciones de estadios o no. Sí, por supuesto. Eh, ya está. Y por el mundial 78. Listo, sí, listo, sí, listo, listo sí, pasó, ya está. Listo. Bueno, abrazo a todos los que nos van siguiendo a Juan Contento, a Agustina, a José Manuel Ramírez, a todos los que están en el chat. Todo el tiempo estamos viendo el chat. Digo, están en el chat y todo los el miembros? Tiempo el chat. Y los miembros que se van eh, sumando y van apareciendo, sumamos tres en lo que va del programa. Gracias a la gente que se hace miembro, apretando en unirse al lado de la suscripción. Recuerden que suscribirse es gratuito. Hacerse miembro, que te vamos a cobrar? 1.500 dólares, 2.000. Eh, Apretarse en unirse, seguir los pasos. ¿Eh? Y te haces miembro y venís a jugar al fútbol el sábado contra Flavio Azaro. El sábado en Jamaica Fútbol, el sorteo para los miembros lo hago en un rato, tipo tres y media. Me cuatro. encanta porque decimos: venís a jugar al fútbol contra Flavio Azaro como si fuese venís a jugar al fútbol con, contra Short ¿viste? No sé, contra. Soy un gordo que se para ahí y a veces la escolacea, nada más, ¿eh? La, una, una zurda, prodigiosa de Avellaneda, ¿no? La de, la de Flavio Azaro. Sí, es de derecho, es de derecho. Flavio. Ah, ¿no? ¿no? No, no, yo no, como le pega con las dos. Lo hace tan bien. Ah, lo que pasa ah, que, que es... oh, ¡Para ¡Oh, un poco, <laughs> un poquito, para un poco. Escúchame. Me <laughs> gustaría un poco, preguntarle algo a Nelson. Juegan bien, ¿eh? Hay muchos que juegan bien. A ver, a Nelson, sí. volvamos al rojo, eso iba a decir, volvamos al rojo un rato Sí. Renzo una suave. cortita, dale, porque Flavio y Diego decían que Patanián tenía cancha. Sí. Bueno, <laughs> de, bueno, rápido te lo digo. Una, un cruce entre Gallardo y Patanián después del partido de eh, River Racing. Que Patanian le dice al propio Gallardo: Este partido no era para ganarlo. Muy y bien. Y me consta, y me consta, que después del partido River Racing, el propio Patanián habla con Gallardo. Estamos hablando del partido en el que sale campeón. Que sale campeón boca, boca claramente diciendo: No le podíamos dar el título a boca. Y lo tengo súper chequeado. Hizo todo lo que, que pudo Gallardo. Faltó que patee el penal de Racing. Seamos buenos. Y de hecho, eso no, no, pero eso, eso, eso planteó un cortocircuito, Flavio, eh entre los dos. Sí. ¿Sabés lo que pasa? Que Gallardo no dio la orden de que había que perder. Pero había algunos jugadores que entre sí sí lo apuso a se miraban y pará, decían. una sola. Me acuerdo de ese partido de memoria, sabrás por qué. Lo puso a Pochettino que venía a jugar un Intercountry. Hizo todo no, lo que pudo Gallardo para que ganara. Ya sé. Pero no dio la no, orden. Está no. bien, está bien, no dio la orden efectiva. ¿verdad? Sí, Facu le digo la entidad. No. Lo que, dale, dale. Molesta a la, lo que le molestó a la dirigencia de River también es lo que salió a declarar después, de Gallardo, ¿entendés? Claro, eso sí, eso. Sí. tal. Claro. Ese circo. De, o sea, lo, de, lo de, que dijo de Con después. el hecho consumado ya está. Una vez que ya terminó qué todo. Verdad, ¿Qué de iba de decir? Ya está. Lo decís Facu. Nelson, ¿sabés qué? Primero quiero ¿Cómo? decir. Lo decí ah, sí, Farojero, perdón, perdón, perdón. perdón, es eh, una respuesta a alguien del chat que Sí, sí, pero ya Racing. pasó. Sí, 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 pero no, ah, pasa que no lo podemos, no lo podemos profundizar. Soniora. No, 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 no. No tenemos información, no sabemos nada. ¿Soniora sí. va a venir a Racing? No, Diego no, no sabemos nada, no tenemos idea. Eso ponía en el chat, al menos. Ustedes no si saben, usted no sabe, yo sé, A ver, vamos con Nelson. Bueno, Nelson, Nelson sabe. Nelson. Nelson sabe. Yo sé que lo llamaron, que llamaron a, a Chiche. Eh, y que le dijeron a alguien de Independiente: mirá que si Tevez lo quiere. Eh, te lo puedo mostrar de vuelta. Yo no sé si la gente de Independiente lo quiere de vuelta, señora. Esa es otra historia. Pero que está buscando clubes desesperado porque en algún momento lo sacaron de Independiente prometiéndole MLS, prometiéndole selección de, de Estados Unidos, prometiéndole que iba a jugar en grandes clubes y hoy al hermano lo tiraron otra vez al fútbol argentino y él está dando vueltas buscando dónde puede jugar. ¿eh? En la se selección de venga, Juárez. Juárez eh, de México. Los por, dos, qué, no. so ¿Por qué no lo lleva fácil de nuevo a, a Talleres? Um, Alan Señora es el Alan Señora que a mí me gusta y que venga Racing, me encantaría. Alan Señora es... El de, el de Independiente que ahora está en Juárez y el otro ahora el hermano que está en Huracán, sí. ¿no? Sí. Los, el, sí. los dos se fueron a Juárez y los dos volvieron libres de Juárez. Sí, la, hay, la no. bueno, ahí hubo no. una cuestión eh, con Juárez que no hubo... No hubo... Ha, había una cuestión con los dirigentes de Juárez. Con Fasi Bueno, Fasi salió hace poco tiempo del grupo Pachuca eh, que está Jesús Martínez a la cabeza y... Ahora hizo un enlace que no tiene que ver con talleres Pachuca como era antes, sino que son dos cosas por separado y por eso también eh, se termina yendo Alan y Joel Soniora de Juárez por una cuestión que les habían prometido también contractualmente hablando y esto es lo máximo. que Todo me voy a poder turbio. Bueno, Todo turbio. Y que. Una de las cuestiones era como contaba Nelson el tema de la selección de Estados Unidos. Alan Soniora sí fue efectivamente. Sí, sí sí. Jugó y hasta salió campeón de un torneo juvenil. Jugó la Nations League, eh, la, perdón, la Nations League, no, la Gold Cup, la Copa de Oro eh, y lo tienen en consideración. No así su hermano. Joel. Chicos, acá, la, acá el tema para mí Diego es que Independiente no tenía plata para renovarle a Soniora, pero sí tuvo plata para traer 11 jugadores. O sea, a Soñora le ofrecían una guita, pero no, no hay plata, no hay plata. Y después a los otros le pagaron más. O sea, evidentemente no creían que era tan importante Soñora, si no era más importante traer a otros nueve u ocho, porque de los once había algunos que, que eran vueltas de los préstamos, ¿no, eh, Nelson? Sí, 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 sí. Yo te digo la verdad, digamos, más allá de la información que actualmente tengan de, de, de Soñora con Racing, yo tengo esto de que lo han vuelto a ofrecer independiente, básicamente porque el pibe está... Tirado, yo tenía una buena relación en su momento con él, es un pibe que le puede llegar a rendir, eso es, eso es, es harina de otro costal. Bien. Eh, le han prometido cosas que no le cumplieron y quedó tirado dando vueltas. Cuando ¿viste? cuando a veces se habla de, de, de los jugadores que son rehenes de algunas situaciones, creo que es este el caso. Yo no creo que los jugadores sean ingenuos bajo ningún punto de vista, pero en este caso Muy me parece bien. que estos dos chicos quedaron rehenes y hay que mandarlos sí. a Juárez. ¿eh? Hay que mandarlos a, a, a Juárez. ¿eh? Sí, a, a ver... Eh... Alan Soñor hace unos días tenía una posibilidad de, de ir a Vasco da Gama. Lo había pedido Ramón Díaz. Eh, y, no se, y no se terminó dando. Y lo que sí sé es que cuando él jugaba en Independiente, más allá de esta cuestión económica, él sentía que era la figura del equipo. Y cuando él se le estaba por vencer el contrato, además de todas esas. Y era el 10. Y sí. Además de todas esas oh, falsas oh, promesas, él, sí, quería, sí. Él, quería, él quería ganar un, un contrato en Independiente que sea a la altura de la figura del equipo. A él le pagaban 400 mil pesos por mes, Diego. Sí, sí, sí pero, pero 400 mil pesos por mes ganaba. Sin querer. Seamos buenos, muchachos. Independiente le había ofrecido un contrato mejor del que tenía, quizá no era el que él esperaba. Eh, declaró 150.000 veces que se quería quedar independiente y finalmente se terminó yendo porque le habían prometido en Juárez, como digo, plata y fútbol Obvio. de Estados Unidos. Finalmente no llegó y bueno, y una cosita la más. Continúa. Y prometido también jugar en Europa porque el grupo de Fasi compró el Granada. Está compró com el Granada. Está comprando en estos días se oficializa la compra del grupo que maneja Fasi, Andrés Fasi, comprando el Granada de España. Vamos a preparar ¿Pero un el grupo de Fasi es, es el Pachuca? No, 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 no. no, no, no el grupo no, de Fasi no lo no, tiene más. El, no grupo, el grupo Pachuca pertenece a Jesús Martínez, que es un mexicano. Sí, Entonces, sí, sí. Eh, hay una cuestión, vamos a preparar un informe. que estoy dice Estoy no, preparando un informe con, con Diego para hablar de, de Fasi. Mm. Sí, en realidad, ¿Sabes qué me gusta de esto, Diego? Sí. ¿Sabes que me gusta? Esto casi que por momentos yo lo miro como espectador. Por una cuestión técnica y porque no me quiero andar metiendo y porque me encanta. Esto no pasa en ningún programa, lo que ustedes están charlando. ¿eh? Obvio. Por eso está bueno que nosotros vengamos. O están contemos. hablando de los temas que no se hablan más en el fútbol. Y no, si Diego nombró un desgarro, imagínate. Ya, ya a esa altura ya hicimos un montón más que el 95% de nombraron los Nombraron a Fácil, Grupo Pachuca, triangulaciones. Hablaron de que Gallardo tuvo un inconveniente con un dirigente de River. Eso, yo pongo la tele. Antes escuchaba radio la red y esas cosas pasaban. Acá se nombró a Tobillino. Boludo, ayer cuando, sí. ayer cuando, cuando recordamos ese tema también, eh, me quedé con ganas porque vos dijiste que AFA quiere armar un. Bueno, no sé si AFA puntualmente. AFA no es. Chiquitapia no es el único en AFA, ¿eh? Porque uno no, Tobillino maneja todo. No no no, 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 no es tampoco tan así. Tampoco digamos todo, todo por decir. Decir por decir. Lo que digo es. AFA no es solo Chiquitapia, eso punto Perdón, uno y principal. Hay integrantes en AFA que, por supuesto, en esto de fútbol más federal, quieren una primera división con un representante de cada provincia en la primera división. Por eso no es tapia, tobicino. AFA es muy grande. Eh, y, y claro, en esto del fútbol federal y en esto del fútbol de primera, los equipos bonaerenses, etc., se te puede escapar algún equipo que esté trabajando como si fuese un ASAD. ¿Se entiende? Y no se puede técnicamente, porque acá lo de la regulación del fair play financiero y todo eso es algo que... Yo voy a contar algo que nunca conté y te van a contarlo hoy. Yo fui un día a la Superliga, cuando existía, ¿se acuerdan? Cuando existía la Superliga. Sí, por supuesto. Bueno, cuando existía la Superliga en su momento, eh, fui, a, fui, me presenté en Superliga y en AFA en ese momento querían eh, avanzar con lo que era la quita de puntos. ¿Se acuerdan? La, sí. la quinta de puntos. Habían quitado puntos a San Lorenzo, San Lorenzo y Huracán. Le habían quitado puntos a Huracán y le estaban por quitar puntos a News Old Boys de Rosario. Sí. Me ¿En qué época, Jero? ¿En la de Elizondo o en la de.? Época Epinoza? de Elizondo. Época de Elizondo sí, sí. de Superliga. AFA tenía eh, una, una idea, Superliga tenía otra idea. ¿Elizondo era puesto por Tinelli o Story Elizondo estaba puesto por Marcelo Tinelli. Elizondo había trabajado para la empresa de Tinelli, para Ideas del Sur y estaba manejando la Superliga del fútbol argentino cuando estaba la Superliga en ese momento era Macri gobierno de, eh, de, la, de la Argentina qué pasa Macri quería manejar el fútbol Tapia no tenía la llegada que tiene hoy recordemos que Tapia no era presidente no era Angelici presidente ahí, eh. de AFA claro no no Angelici te... de vice por eso te digo no era presidente de AFA Tapia no era presidente de AFA Tapia eh, y estaba ganando fuerza para tratar de, de, de llegar al poder, como finalmente lo logró. En ese momento, cuando trabajó la Superliga con todo el tema de quita de puntos, etcétera, lo hizo minuciosamente con San Lorenzo, minuciosamente con Newell, minuciosamente con Huracán. Eh, y cuando estaba por salir el fallo de Newell's All Boys de quita de puntos, fueron todo para atrás, ¿se acuerdan? Fueron todo para atrás. Finalmente, todo esto, de lo, todo esto que se avanzó con la quita de puntos se dejó a un costado y no se continuó bien desde que cambió lo que fue la superliga hacia la liga profesional de fútbol lo que está faltando es el seguimiento al supuesto fair play financiero me siguen a lo Total. que voy no sí. eh, antes cuando no le pagabas en tiempo una vez Lisandro López lo dijo en una entrevista estar bien económicamente en un club no te da ningún beneficio hoy en día entonces ¿Por qué tenemos los ojos puestos sobre los equipos más grandes? Que es lógico, por los equipos más grandes, como tienen más hinchas, más convocatorias, los socios están más atentos. Eh, obviamente se van a preocupar más porque su club sea manejado como corresponde que sea manejado. Mira, cierro, te cierro rápido, voy, Flavio. Ya, sí, ya, ya, obvio, obvio. Cierro. Ya te cierro. Eh, y hoy no se atiende eso con algunos equipos que realmente. Nosotros acá trajimos Central Córdoba, está en primera. Y no nos metimos en el ascenso. Increíble. Entonces, nosotros decimos todo esto para que, para elevar la vara en el fútbol argentino, ¿no es cierto? Digo, es muy difícil competir si Independiente tiene todos los ojos puestos, todas las luces, y eh, no sabemos qué está pasando mientras tanto con algún equipo más pequeño que está buscando a Falcao. ¿Me, me por, eso, por eso yo insisto, Jero, y perdón, ahora te dejo entrar, Flavio. Se entendió, ¿no? Lo que, lo que, bien. que si sí. llega, si llega a modificarse por algún motivo. Eh, y esto es una suposición, lo digo nuevamente. Eh, la gobernatura de la provincia de Buenos Aires. Eh, yo creo que el club que está condenado, si no es en esta oportunidad, de la próxima temporada, va a ser Huracán. Upa. Se lleva bien Huracán con AFA, igual, ¿eh? Pero no, pero no por eso, lo dice por otras cosas. Eh, porque si vamos a empezar a juzgar cómo lo, las gobernaturas de las provincias reparten el dinero. Hoy están complicados. Colón, Santa Fe. Sí. Central Córdoba, Santiago del Estero. Independiente, podría llegar a ser provincia de Buenos Aires, ¿por qué no? Huracán, ¿cuántos equipos hay en... Banfield el... y Gimnasia están regalados es en ese contexto. En ese ¿eh? están mucho peor. Bueno, gimnasia no son es provincias. Está bien, podrían llegar a, a entrar dentro de eso. No, no, pero pero pará, digo, pará, 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 pará. Porque me parece que vos lo tomás como algo lineal y no está no lineal. Los casos, hay, no en todos hay, los casos, ¿eh? Por eso, pero hay, hay gobernaciones que sí ponen plata y hay gobernaciones que no. Por eso, no son eh, todos los casos. Santiago del estero. Igualmente, sí. me parece que hay algo que algún día lo tenemos que charlar. Y es cierto que probablemente yo esto lo planteé recontra la fair play para con Nelson. Porque Racing no está en una posición mala económicamente. Si vos me preguntabas en el 99, Flavio. ¿Estarías de acuerdo con que a partir de ahora en el fútbol los que no están al día no puedan competir? Y capaz que te decía, no, no, legislemos, no, bueno, veamos, ¿por qué no lo hicieron cuando River en el 83 no, no, estaba mal? Perdón, perdón, Flavio, 80... Flavio déjame hacer una aclaración, porque es muy importante. Yo sé lo que vas a decir, no, eh, tiene que tener premio los equipos que están al día. Sí, sí, claro, hay un tema igual, ¿de dónde saca financiación? Eh, defensa y Justicia, que sacó un resultado bárbaro, no lo dijimos, ¿eh? en Brasil sacó un resultado bárbaro pensando en la Copa Sudamericana. Eh, Vos me decís que Defensa y Justicia vende eh, por eh, venta no. de abono, merchandising, jugadores? Es distinto eso. No, no, está bien. Es distinto lo de Pero Defensa. Que... No, ¿Sabes no, no, por está... qué? Sí. A ver, Geró. Sí. Porque Defensa y Justicia está gerenciado... Por Bragarnik. Y Bragarnik Braga agarra a los clubes que les hace negocio, favores, entre comillas, pues no hay ningún favor, y le dice: Bueno, yo te traje a estos dos, dame a este. Entonces, Defensa permanentemente está armando equipos con jugadores que a los equipos principales no les servían. Claro. Entonces, se va armando de esa manera. ¿Pero se va ¿Quién armando chequea? Y no es lo mismo. ¿Quién chequea? No es lo comer. mismo. Hay, hay una competencia. No, Jero, de no es tanto chequera. No, no es no. tanto chequear, lo que sí chequea, tiene... De chequear, de quién, quién chequea que den los números. Que vos agarrás memoria ah. y balance de, de Defensa y Justicia, a ver memoria y balance, a ver, balance. A ver los jugadores de La IGJ. Y bueno, la, en G su G momento, que que lo regule quiero que lo no, regule, teníamos, ni, no tenía hinchas. Quiero que lo regule Nadie. el campeonato, quiero que la liga profesional se ocupe. Sí. Quiero que lo regule el Bueno, pero también. ahí Ahora, debiera... de sacar un técnico de Unión para ponerlo en Vélez, el Gallego Méndez. Después puso a un técnico en ESPN... Para Arneca, Alquili González para darle un poco de pantalla y a la semana estaba dirigiendo Unión. Pero perdón, la, Tobillino es Central Córdoba. No se va a regular al mismo. Por eso no regulan, no, porque no bueno, se quieren pisar entre ellos. Claramente, yo tiro el tema. no se pisa la manguera. Yo tiro el tema de lo que me gustaría o lo que sería o sea, lógico. Sería coincido, pero creo que es claro. una cuestión utópica Pero Bueno, este no, con eso, perdón, Flavio, cierro. Eh, porque esto me faltó contarlo el otro día. Así, ¿Alguien acá contó que Pablo Camallero maneja hoy remotamente al Independiente? Sí. Eh, Renzo, lo contaste vos. A Central Córdoba lo manejan desde un joystick. ¿eh? También el tío que mencionó, Flavio Brarnik. Bueno, eh, ¿cómo quedaste en el medio, Eric? Eh? Te estoy viendo ahí. ¿Cómo que... estoy no nos si nada esto. <laughs> ¿Cómo pero quedaste? Bueno, ¿Acá, pero, acá, acá eh, estamos informados? No, eh, bueno, desde Buenos Aires lo maneja Brarnik. ¿eh? Desde Buenos Aires, sí. ¿no es cierto. Flavio, dale, vamos. No, que me parece que después. Eh... A vos te pueden manejar, te pueden pitar, te pueden no pitar. Pero hay cosas que en el fútbol pasan que trascienden el peso no peso. Porque si a Tobillino. Si Tobillino banca a Central Córdoba de Santiago del Estero, que pará, no estoy diciendo que no es verdad, ¿eh? O si. ¿Por qué entonces está ahí peleando el descenso? Sí. Si, no va a bajar. Listo, es te ayudan. Decirlo. No lo ve nadie a Central Córdoba de Santiago del Estero. ¿Por qué no le pitan listo? Ya está y asciende. Eh, asciende, digo, y. Y, saca, y tiene 7, 8 puntos más. ¿Se hubiese enterado a alguien? No se hubiese enterado a nadie. Si nadie sabe con quién juega Central Córdoba del Santiago del Estero, salvo cuando juega con algún grande. Yo le quiero preguntar a Fassi cómo hizo para que Talleres resurja desde el Federal A, vuelva a Primera División y esté peleando palmo a palmo contra Boca y contra River y haya armado el predio que armó en Córdoba está divino, ¿eh? Siempre, Él dice no que siempre. es el tercer grande del fútbol argentino. Sí, sí, por eso. No, no, quiero saber, pero... Bueno, yo digo, y yo digo que, que soy más fachero que, que Richard Geier también, Marco. ¿Qué, es qué, que Está todo bien. Hay una competencia eh, desleal fácil. entre los clubes que tienen ingresos del exterior, de otro lugar, que no es plata genuina, y los clubes que se financian a sí mismos. Por sí. eso hoy eh, prácticamente nadie va a poder pelear con talleres, y es verdad, pero porque ¿de dónde viene la guita de talleres? ¿De dónde viene la guita de defensa? está empezando a pasar en el Central Córdoba hay clubes gerenciados el tema es que habría que blanquearlo de eso quiero Esto pasa, bueno no. estoy pidiendo, está, en, es, en las próximas pido normalidad y es una locura en eh, las no próximas semanas en este país sí. en las próximas semanas yo hablé con Fassi hace muy pocos días me dijo que Qué habló con vez. el chiqui Tapia que habló con el chiqui Tapia iban a pactar una reunión ¿No me descartó que no estén los periodistas? gestionemos para, para, dale, dale. El tema, para el tema de las sociedades anónimas. Gestionemos, porque Fácil está a favor de las sociedades anónimas. Escúchame, sí. pensemos para un lado para el otro, nosotros, por eso yo siempre digo, más allá del chiste, hacer periodismo es plantear estos temas, que no, no se tocan en otros lados. ¿Ves? Hacer periodismo no es operar. Entonces, hacer periodismo es escuchar también, aunque no estés de acuerdo. Entonces, vamos, vamos a tratar de gestionar. Eh, una charla con Fassi, porque yo sé que a Fassi le gusta hablar. Y yo quiero charlar con Fassi, yo lo he entrevistado un montón de veces, vos habla con Fasi Vamos a tratar de charlar con él y a oh, preguntarle hola, todas hombre. las cosas, que es lo que en definitiva eh, es lo que vale. Eh, Nelson, ¿se va a salvar Independiente? Guarda, se me está metiendo ahí. Eh, sí, se va Sol está, está hablando con Movistar, Sol, no sé qué hace. <laughs> ¿Se, yo, ¿se creo... va a salvar Independiente, Nelson? Sí, sí, yo creo que sí. sí, sí creo que se va a salvar eh, por lo que pueda ser Independiente, pero sobre todo porque, si bien a mí me me toca hacer foco principalmente en Independiente, hay muchos equipos que están muy cerquita. Y así como en algún momento... Creo que a, a San Lorenzo le había aparecido Banfield, ¿te acuerdas? Yo, yo, sí, yo, yo creo Banfield. que en algún momento va a aparecer un Banfield en, dije, en, la, la, en la idea independiente. Que puede ser el mismo yo, Banfield yo, o Gimnasia. No, ya, yo, yo dije ser. que puede ser Central Córdoba. Claro, no está ser, a mí, no, ¿a ¿Quién se va? Claro, y ojo, Gimnasia se está desplomando. Yo siempre digo que es más, es más complicado sostenerse para el que viene en caída libre. Claro, eh, tal cual. O sea, el que, el que no estaba peleando y de repente aparece Pero partido, independiente juega con algo en contra. Perdón. Independiente juega con algo en contra que es que. Eh, es independiente, exactamente. Yo estaba por decir eso. Eh, no es lo mismo que un gigante como Independiente esté peleando lo que está peleando que lo juegue Central Córdoba, Banfield, etcétera. Yo creo que, si querés lo hablamos otro día, la llegada de Tevez, que la verdad hay mucha tela para cortar, le puede llegar a, independ a dar Independiente de acá al domingo. Un mínimo golpe de efecto que puede potenciarse el domingo o desmoronarse tiene salir a ganar Independiente des, desmoronarse absolutamente sí sí. antes de la llegada de Tevez yo no podía creer que el entrenador de Independiente sea Tevez después de muchas declaraciones que ha dado que demuestran que como entrenador de fútbol sí. está arrancando pero como un tipo ganador que nadie puede negar te guste más te guste menos un tipo que salió y ganó en todo lado le ha dado una mínima sabes inspección? cuál es Cierra los flores sí. que se me corta dale, dale. sabes cuál es eh, Nelson el mismo impacto que generó la llegada de Zielinski pero después lo tenés que sostener en el tiempo, Abs eso, porque si no te queda en el impacto inicial. Exactamente. En el, en el, minuto, es como eh. es como, es como hacer bien los deberes en la primera cita. Tal si cual. vos en la primera cita le decís no, yo me levanto temprano, no, yo me compro buena ropa, no, no. <laughs> Vamos yo, a ver cuánto yo, dura. Yo, me, hay que ver cuánto dura. Flavio, va a pasar lo mismo con te, lo, lo mismo que pasó me, en Rosario Central. En 40 segundos ahí, no, Flavio, está eh, declarando eh, lo en, que está pasando. ¿Por no qué tanto? La gente? En el, no, en el nuestro, en, el, en, nuestra, en nuestra conversación digo que se va a cortar el, el, el song. Estamos con problemas. No nos ¡Pagá! Mire! ¡Pagá, rata! Te quiero, Flavio. Pero sí estoy, estoy queriendo pagar, pero no, no, no sé, no hay un tema entra. ahí con la tarjeta. Te quiero, Flavio, la próxima acá. Pero hoy hay loco y el cuerdo la noche. Sí, lo, lo, lo felicito, me, me gustó mucho esta, esta parte acá que hablaron de temas que en otros lados no se hablan. Y le agradezco a Nelson que a pesar de de que pareciera este un terreno hostil, porque se asocia a Flavio Azaro con Racing, que está bien, tiene lógica. Yo soy muy crítico con la gestión de que haya querido venir acá, y la verdad que todo lo que dijo él es mucho más fuerte que lo que digo yo todo el tiempo, porque dijo cosas... Y bueno, ahí está. Eh, está. Eh, está. Todo eh. es verdad. Es importante que soy un fenómeno, es que Soy el mejor que sos un genio, cortó el tenés razón, tenés, razón, un capo que razón, que te quiere ah, mucho. Si tenés, eh, si tenés, eh, y que se le cortó lo de al canal. Imagínate, nosotros no vamos a, a salir. Y que, y que te quiere mucho y que obviamente desea que Independiente descienda lo más pronto posible. Eso, no, pero eso está bien y está claro. Eso está bien está claro. Si no lo deseara él o todos los que son de otros clubes, estarían mintiendo. Si cualquier otro club estuviera en la situación que estoy independiente, yo del otro lado desearía claramente que San eso se vaya a la B. Vos me loca. conocés, ¿sabes? de mi neutralidad, yo no quiero que se vaya independiente a la B. Mentira. Ah. ¿Cómo mentira? Yo no Mirá quiero. que se al No, no te es creo, hace falta mentira. Es hincha de no, la, no, la selección argentina. Yo, te te yo años, de del vos, inter. Inter. Por eso te digo, vos me inter conocés inter hace mucho tiempo, conozco hace sabés años. de mi neutralidad. Por favor. Nelson. Está bien que se vaya a la B independiente. Está muy bien. Hay un secreto a voces, a ver vos desde el lado independiente si lo podés confirmar o refutar. Hay un secreto a voces de que a TV lo puso ahí el Chiquitapia. ¿Cómo se recomendó? toma? Lo recomendó. Lo recomendó. También? Lo recomendó. Lo recomendó. Bueno, ese es un guiño también Claramente. como para quedarse en primera. Ah, igual ¿no? también llega porque dijeron que no todos. Es la décima opción. Son todas ¿verdad? Escúchame, no Tapia no hay es el... buena onda ahí para no, que pero, se salve, pero, no sé qué. Pero para TV Tapia hay buena relación, fue al casamiento. Son amigos. El Son amigos, cuando todavía no era el Chiquitapia de hoy, sí, sí. eran amigos. Con Pero el vos pelito, decís cuando tenía el pelito. ¿Puede así. haber pasado que Grindetti le pregunte a Tapia cuál, fue, cuál no, podría no, ser el entrenador? Yo no mejor sé si entrenador. es una cuestión de pregunta. Yo sí creo que es una cuestión de acercamiento. Muchachos, lo que dijo Musu recién es una verdad. Independiente no fue a buscar a Tevez ni en este. A ver, de los últimos 10 meses es la tercera o cuarta vez que Independiente busca a un entrenador. Tevez siempre apareció dentro de la palestra por el vínculo que tiene claramente Tevez con Tapia y Tevez con el macrismo. Y el macrismo hoy con dos. Dos dirigentes independientes, porque yo sé que se dice que Independiente es un búnker del pro y yo los escucho muchas veces. Hay algunos periodismos también ahí, ¿eh? Son dos, son dos, que no es poco, porque son importantes. Ahora, Independiente nunca fue a buscar de entrada a Tevez, porque lo quiso a Jolan, porque lo quiso a Milito, porque lo quiso a quinteros porque Garnero. lo quiso a Tilitano, porque lo quiso a Garnero, lo quiso a Cielinje, etcétera, etcétera. Si después 20 técnicos te dicen que no, bueno, te queda lo que de ¿Cuál es el Tevez? argumento para ir a buscar a Tevez más allá de sus vínculos? ¿Y cuál es el argumento de ir a buscar y Arviti, imagino la idea de juego un poco no, más cercana. No, era porque, porque, era era equipo, porque llegaba con el atleta Con con, Coban, con Mateo. Era, Por favor. Sí, está bien. Bien. Era porque no, llegaba no, con el profe. Poquito, poquito. Y muy poquito. Pero cómo le fue a Ferro con Cobán. Claro, Un desastre. Cual, gracias, lo mismo Atlanta-Arviti, en Arbiti, un desastre. Nelson, una cosa. Caballeros, ¿quién se queda a comer después de esto? No me quedo. ¿Vos te quedás? Sí. ¿Alguno más se queda? no desayuné. Ahora vemos. Ahora yo no desayuné, así no, que estoy, regas, estoy, 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 estoy Yo no quiero que descienda independiente. Eh. Lo a vos siquiera te no, creo absolutamente no, nada. nada. Vasco, no, yo vasco, quiero que le ganen a no. Boca el Es un, no, es eso, un gigante para... dormido el fútbol Quería preguntar eso. ¿La séptima de Boca o de Ya lo hablábamos. Pero Yo quiero que pase Racing. No quiero que Boca gane la séptima. De verdad lo digo. Él no me cree. No, pará, pero él dice otra cosa. me escucha nada. No escucha nada. No escucha Todos los hinchas rojos La séptima de Boquita. ¿Sí? ¿Alcanzarlos ustedes o que Independiente descienda? Nah, que Independiente no descienda, por favor. ¿Cómo voy a creer que Independiente descienda? ¡Oh, cabrón! Quiero, caboc, quiero, caboc, mi, bien, quiero bueno, mi bien primero. ¡Qué bien que jodiendo. estuvimos Hoy con cef 90 A ver, eh, mostrame los, los. Ahí están los premios, así si nos joden, nos ponen cef 90 ¿Todo? me vuelvo loco. Ahí está la de Cavani, mostrá la de Cavani. Eh, eh, ¿Vas a patear un penal el miércoles? ¿Para que le pregunto? ¿Vas a patear un penal el miércoles que viene? Si hay un penal, ¿quién lo patea? Ahí está. Esa, P esa es la camiseta de Cabani, o si no, se pueden ganar la del Cobani, ¿eh? Sí. Ahí está. Oh, muy buena. No. Está, está, sacado ya, está, está sacado. Está sacado. De pasó mucho y dijo que está tranquilo. Rosa Cardoso, si hay un penal para Racing, ¿quién lo patea? Piovi, Pollo, Sebas. ¿Hay reunión de consorcio si hay penal? No, Piovi, 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 Piovi. Patea Pio y sin ninguna duda, Ay. si no, no hay que patearlo. Bueno, gracias a toda la gente que, que, que escuchen esto, lo vamos a publicar en. Eh, vamos a hacer el sorteo bien y lo vamos a publicar eh, a través de las redes sociales. Vos querés eres una también, Erick? Bueno, en camisetas una, nani, una. En camisetas nani eh, que tenés siendo miembro de Floyd Flo Azaro, tenés un descuento. Vamos. Así que te podés hacer miembro de. ¿La pasaste bien? Del canal de YouTube. Espectacular. Me quedé con ganas ah, de hablar de fútbol también. hablamos un montón de, de fútbol. Más. Una hora y media hablamos de fútbol. Diez horas. Hablamos una hora Diez y media. horas. Escuchame, hablamos una hora y media de fútbol y después tuvimos que hacer periodismo. Te pido disculpas si tuvimos que trabajar. Yo quería hablar de Boca. ¿Y qué? ¿No hablamos de Boca? El planteo mezquino hizo Racing. Seguir, seguir planteando todo lo que... Tiramos que... todos los temas. mira. mirá. mirá. Mamita. ¿Vas hasta, a volver? Hasta sí. incluso lo que no hay. ¿Cómo hasta lo que no hay? Y quiere hablar 10 horas ya no hay. Es más de lo que dura el partido. Escuchen, Boca grande. El, el sábado es el partido entre los miembros de Flavio Azaro. Todavía se pueden hacer miembros ahora apretando en unirse al lado de la suscripción. En este momento los números de Flavio en el canal de YouTube están siendo altísimos. ¿Cómo le está yendo a usted? ¿Ayer le fue bien con las reacciones y demás? Ahí en Vasco de la muy Gente bien, sigo, ¿no? Bien. Ah, pasa que usted estuvo a la planadora, ah. pero 83.000 visitas, bien. 250.000 visitantes ah, bueno. hicimos con Flavio ayer. Igual muy 8 horas, bien. dale que dale, ¿no? 8 horas, pim, Yo tim, tuve tim. un día para hacer 83.000 visitas, más o menos. No, 24 está bien, horas. Pero, pero, pero dale que dale. Va a, alcanzar, a mí me fue como el orto, ¿eh? Lo debo decir. Sí, 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 a mí me fue como el orto, eh, pero como... como... Como Boca cuando tuvo malas épocas. Bueno, ¿a, eh? d a dónde Exacto. te miro así? Eh, ahí como encuentran en el Instagram Diego Biónd sí. pero lo mismo nombre y apellido, pero en el canal. Hay que cortar en Lo bueno que es fácil, sí, ¿eh? lo bueno que es fácil te para te buscarlo. Sí. Eh, te te por judío, musu o sea. es más fácil. Musu juega. Musu juega. Musu juega sí. Ahí musu está. Es musu, musu juega. González Cardoso, que le choreó una, un tipo de contenido a Musu. Ah, el otro día te copió un poquito, no sé si lo viste. Banco, banco independiente. ¿Cuál todo? Tuve que hacer un contenido no. de un plagio del Chavo Fuchs a Gustavo López sí, sí. y medio que utilicé la voz en off como... como Está bien, voz. pero lo Pero hay lugar bien, para, lo todo. Lo lo hay para todo. Cobrá lo derecho. Estoy colgando a Musu y lo admito. Corral lo Corral derecho, Hay no lugar no para todo. Yo lo ¿No? choreo a las transmisiones no, 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 a Jero no, 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 y no, no, me lo permite. ¿Sí cuando vos decís, mucho dirá que es como un plagio a Musu y sí? <risa> <risa> sí, lo es. La verdad que sí. a veces eso, escuchame Jero, eso que dijiste y lo planteaste posta esto, es re bueno porque... Todos nos podemos compartir entre todos. Y estamos acá de este lado. Imagínate si esto pasaría en la zona. Sonorgía. Ah, sí, Por eso yo me motivé. Ahora, Ahora vamos, vamos, la misión. Ahora no, A ver, un fútbol. Ustedes vamos. dos, ver, urgente canal de YouTube. Eh, urgente. Es más, hay que potenciar. A Faltan un, independientes. YouTube, independiente, independiente, YouTube, falta están... un tipo que venga. Le metan a Nelson. Todo. Le metan o a sea, Nelson. Sí, es sí, más, eso. abrilo hoy, Nelson, subiendo todo lo que Si ustedes me ayudan. Sí, solo. Hoy lo abre. Hoy lo abro. Vamos a ayudar a Nelson. Una colecta. Vamos a hacer. una colecta. Hay que llamarlo a Santi. Hay que llamarlo a Santi. A ver, lo último. Que me llega acá. Ah, sí. Eh, ah, perfecto. Hacemos el sorteo a la noche. En el loco de cuerdo. En el loco de cuerdo hacemos el sorteo a la noche. con Luquita, cuerdo, Rodríguez. Con Luquita Rodríguez y Dilom y Flavio Azaro. Un abrazo grande para el querido Duca. Hasta mejor Duca ayer vio el partido Vamos. con Coroniti. Estuvieron juntos eh, haciéndose el aguante mutuamente. La semana que viene armamos otra mesa de debate para lo que va a ser la resolución. Hablaremos con los que tengan ganas de venir. Que hay que dar la cara, eh. Hay sangre. Y, claro. y, que, y que corra sangre. Ya que ya te Esa fue para mí. Bueno, vamos a comer <laughs> todos los sándwiches, <laughs> toda la medialuna de la primavera. Gracias a Flavio Asado por permitirnos hacer todo esto en su canal de YouTube y a Micro House por darnos el espacio. Gracias, Juli. Vamos. Al operador técnico. Hay que salvar el fútbol, eh. Hay que hacerlo como sea. Gracias por haber estado en CEF con nosotros. Nos reencontramos la próxima semana. Gracias. Chau, chau. chau. Chef. Chef. El fútbol de la gente es muy diferente al de muchos empresarios. El sentimiento no se vende, ya no va más. Sale